Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Bruselas, no es Bergués, no es Ypres y no es Dunkerque. Pero de este último sitio vamos a hablar, y de todos los anteriores, porque vamos a hablar precisamente de... ¿cómo llamarle? El embarco de Dunkerque, la batalla de Dunkerque... Ahora si queréis lo debatimos. Voy a proponer uno, el milagro de Dunkerque. Sí señor, también le llaman así, es cierto. Muy bueno. Vamos a hablar precisamente de este milagro. Bueno, algunos dirán, no, no es un milagro, es una gran hazaña logística y tal. Bueno, aquí podemos debatirlo todo lo que queramos. Así que, bueno, vamos a hablar de este hecho de la Segunda Guerra Mundial en 1940. Y, bueno, todo esto a raíz de que dentro de un mesecito, menos de un mes, pues se va a estrenar una película por muchos esperado. No sé si os estáis ahí relamiendo y tal. Bueno, pues sí, pues queríamos sacar un tema como este y bueno, principalmente el que está detrás aquí es don Javier Beramendi. ¿Qué tal, Javi? Que hay una noche, Goyo, pues al punto de reembarcarme en una aventura del año 40. Te pusiste cabezón y dijiste, pues no sé cómo lo haréis, pero vamos a hacer uno de Dunkerque, ¿eh? Había, yo creo que además ahora que viene el veranito, estamos, de hecho estamos, ya se nos ha pasado un poco el arroz, pero estamos casi en fechas, en aniversario. Y la verdad es que se puso ahí y venga, vamos a hacerlo. Aunque prometimos, creo que dijimos a principio de temporada que julio quedaría libre, pero al final la cabra tira al monte, así que da para que, bueno, pues retrasemos nuestro descanso, ¿no? Nuestra retirada... nuestras vacaciones. Exactamente, nuestro estío. Y... no hay descanso para los histocastos. Exactamente. Bueno, pues y ya para sé. Los espartanos, de hecho. Bueno, los espartanos tenían que ir a todas las historias. Pero como esto no es Esparta, pero casi, en el estío no. Exactamente. Bueno, pues ya sé que a Javier Beramendi lo podéis encontrar en Twitter, @tamtamberamendi, y. Es miembro del grupo de estudios de historia militar, GEM.es. Además es director de la revista Despertaferro Contemporánea, que precisamente, pues a raíz de todo esto que estamos comentando, pues saca un número, el número 22 de la misma revista de historia contemporánea de Despertaferro, pues saca Dunkerque 1940, ¿verdad, Javier? Efectivamente. Vamos a... También les has dado la barrida. Si quiero ver esto, tal. Pues nada, aquí tenéis al responsable de ello. Que, bueno, pues como la cabra tira al monte, al final tenemos que hablar de estas cosas que, joder, es un hecho de armas que es súper interesante y además un bastante controvertido por momentos, ¿no? Y o sea, vamos que... a intentar sacarle las aristas al tema, ¿no? Un poquillo. Yo creo que vamos a ver si podemos. Pues por eso utilizaba antes la palabra milagro. Sí, es una especie de tormenta perfecta de acontecimientos para que suceda lo que vamos a relatar aquí. Y siempre es reconocido como uno de esos puntos de inflexión que dicen que podría haber todo cambiado a partir de ahí si hubieran sido las decisiones otras. Podría. Pues si te parece, Javi, contamos más en la parte de bibliografía. ¿Qué nos podemos encontrar ahí adentro? ¿Te parece? Vamos a presentar también a Alex, que ya lo habéis oído hablar, @AlejandroHZLun en Twitter. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal, amiguetes? Pues aquí ando, mirando un poco. Será por la época estival que estamos acercándonos, pero también estoy aquí mirando la playa y buscando una salida. Pues dan ganas de meterse en el agua, ¿eh? O sea, con el calor Sí, que hace. da igual si está fría. Yo creo que es mejor ir hacia el mar adentro y no mirar atrás, que lo que viene Sí, es muy sí. malo. No sé cuándo lo escucharéis esto, pero desde luego, en el momento que lo estamos grabando, a alguno le gustaría ahogarse, ¿eh?, en el mar. Es tremendo el calor que estamos pasando. Y eso que hoy ha bajado un poquito, ¿eh? Hemos Sí, estado sí. aquí a 39 grados. Sí. A ver si adivinan cuándo lo estamos grabando. Ahí queda. Bueno, Tormenta hacia el final de la tarde. sí. Que calculen. Bueno, pues el que les habla, Gojix barra bajas al duelo en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar tanto en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram y en YouTube. Que tenemos ahí vídeos, que bueno, que son los audios, pero en algunos son vídeos originales. O sea que bueno, es interesante que indaguéis y hurguéis. Bueno, cualquier cosa que necesitéis la podéis encontrar en istocast.com y si queréis escribirnos, nuestro correo electrónico es info@istocast.com. En nuestra propia web, pues podéis dejarnos audio, si queréis mandarnos algún mensajito, pues con vuestra propia voz, pues ahí tenéis la posibilidad. Bueno, y si queréis, ahora que hace este tórrido verano, pues vamos a poneros a disposición, igual que todo el año, pues las camisetas de Istocast, que la podéis conseguir en duckbelly.com. Ya sabéis que allí no solamente tenéis las de Istocast, sino que tenéis de otras temáticas de historia militar. Yo qué sé, de vikingos, pum. De la Aerostrapostal, no sé, de la. Yo qué sé. Venga, dime uno, Alex. Yo quiero la de vikingos, a mí me Bueno, la encanta. de vikingos, pues también hay de espartanos. Hace ¿Qué de tiempo que estoy vikingos? diciendo Toma aquí espartano. que me recompensen mis servicios con una buena camiseta de espartanos y nada. Sí, señor. Bueno. Acaba de aterrizar la polilla gótica. Y dando golpes y al micro, pero bueno, qué formas de abrirse Bueno, paso empujones. lo estaba colocando, joder. Vaya forma de entrar, Rodrigo. Bueno, Y acaba de. apagando la tele que estaba viendo lo de los Mystery Diners. Oye, Rodrigo, ¿qué tipo de camiseta te gustaría a ti de Duck Belly? Una de Bushido que había por ahí, o alguna de Kamikaze, o Ah, alguna de esas, sí, sí. esas son muy guapas esas. Nada, nada, una de espartanos contra vikingos. De esa ya compré una, pero para Alex. Alex tiene una de espartanos de Duck Belly. Me encanta, de mis Bueno, favoritas, lo que pasa es que se va desgastando. nuestro amigo Ignacio va a tener que invitarnos a una cerveza como la que suena por ahí. Sí, la que acabo de coger. ¿Y cómo que no me Bueno, has cogido una? Mal amigo. que no puede hablar, que porque está esto no es bebiendo. Charlie la fábrica de chocolate, tío, no te la puedo proyectar. ¿Cómo que no? No lo has Prueba. intentado. ¿Habéis visto la última de Charlie la fábrica de chocolate que enviaban las cosas para la tele? Pero Charlie de la fábrica de chocolate, ¿hablamos de chocolate real o es una película de Bueno, esta? bueno, bueno. Rodrigo, que has acabado de aterrizar. Vamos a Venga. presentar a Rodrigo. Ya sabéis, arroba Rodericu barra baja Rex. ¿Qué tal, Rodri? Un saludo, pues aquí a darle un poco de guerra a Beramendi. No hay, no hay lo que No hay. sé por qué, pero me lo esperaba. Esto tiene una pinta. Programa Gamberro. Es que mira que dos te han venido a hacer de sparring, Javi. El gordo y el flaco. En fin. Qué Rodrigo, cabrón. te llama Ya lo no sé. gordo, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, que ya no sé cuál es cuál. Y pensar Bueno. que de pequeño me llamaban Fideo. Ay, En fin. Dios. O carretilla de huesos. En fin. También. Bueno, pues ya sé que podéis escuchar estas locuras y que llega el verano y hace que nuestros cerebros se reblandezcan. Bueno, lo podéis utilizar o escuchar por la app de Istocast que tenemos para Android. Y bueno, aparte de todo esto, bueno, pues podéis escuchar, si no tenéis en Android, lo tenéis en Apple, pues podéis escucharla a través de la aplicación de iTunes o si no, pues a través de la aplicación que iVoox tiene para ese fin. Entonces, bueno, si simplemente tenéis Windows Phone, pues utilizáis la de iVoox, que también está disponible en esa plataforma. Recordaros, que entre el 12 y el 14 de julio se celebran en la Universidad de Granada la jornada sobre política y seguridad internacional. En este caso, este año, pues trata sobre estudios estratégicos e historia militar.
una mirada al pasado para entender el presente. Bueno, y precisamente el día 14 de julio por la mañana, pues, pues participan como ponentes tanto Hugo Cañete como Javier Beramendi. Así que, bueno, espero que dejéis el listón muy alto, don Javier. Pues será lo que buenamente se pueda. Más te vale. Sí, sin duda que sí. He visto las los grupos que han creado y tal, y está muy, 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 muy bien. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Así que recomendamos, pues, inscribirse y participar en dichas jornadas, que por cierto vienen de la mano del grupo GESI. El que quiera saber más, simplemente con entrar en la página web de seguridadinternacional.es, bueno, pues ahí puede averiguar todo sobre las jornadas y inscribirse. Así que, bueno, pues nos podemos lanzar ya, ¿os parece? Venga, Bati, no me contestéis todos. La pregunta era para Javier, de todas formas. He dicho, ¿os parece? Ya, bueno, pero ¿quién va a avanzar? A ver, ¿quién va a avanzar? Pues mira, aquí? Precisamente que. Paso? A ver, pues, Alex, cuando te ningune, te mojarás. Bueno, pues vamos a. Yo he venido aquí a retirarme. Exactamente, yo he venido aquí a hacerme fuerte en la playa y voy a ir cuando pueda. En lo que sea. Bueno, pues vamos a ver la situación previa, una breve introducción, y después vamos a meternos ya más en profundidad sobre la situación en la que se encuentran. Sí, yo creo que introducción y aviso, si te parece. ¿No? Te parece, porque, bueno, me parece este momento, muy bien. Los oyentes más fieles y más suicidas, pues recordarán que hicimos un programa sobre la campaña de Francia en 1940. Uh-huh. Y pues yo creo que además, por primera vez en mucho tiempo, vamos a hablar de una de esas cosas que dejamos para otro programa. Vamos a cumplir la promesa. Yo no sé si has increíble. Sí, no me lo creo. Es verdad. Sí, lo prometimos, pues es verdad. Sin duda, yo creo que en algún momento nos solaparemos un poco, porque bueno, pues toda historia tiene que ser narrada en un orden y hay cosas que no se pueden obviar por mucho que se hayan dicho antes. Yo supongo, pues eso, que nos solaparemos un poco, ¿no? Pero aún así, pues intentaremos centrarnos en protagonistas nuevos, y que yo, bueno, nuevos, que yo creo que no profundizamos tanto en ellos en ese momento, como son los ejércitos, sobre todo aliados, y vamos a intentar esta vez hablar lo menos posible de panzers. Ahora es cuando la mitad de los oyentes descuelgan y se van a hacer otra cosa. Y vamos a intentar. No lo digas. Aunque sea un poquito, pues las acciones de ejércitos secundarios como el ejército belga, que también estuvo allí, uh-huh. Y bueno, pues a su modo, pues hicieron su esfuerzo y combatieron también, ¿no? Pero sobre todo yo creo que va a ser una historia de soldados de infantería, aunque la Fuerza Expedicionaria Británica pues fuera la más mecanizada, la más motorizada del mundo en ese momento, pero va a ser sobre todo una historia de soldados de infantería, tanto del eje, tanto alemanes como aliados. Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a ver la planificación estratégica. Vamos a ver qué es lo que tienen en mente los grandes cerebros de los ejércitos. Grandes cerebros, vamos a ver, los grandes cerebros franco-británicos, para empezar a nivel estratégico, es decir, a nivel político más amplio militar, lo que se plantean es que ellos lo que van a hacer es un bloqueo económico de Alemania. Es decir, su idea es repetir aquellos frentes prácticamente inmóviles de la Primera Guerra Mundial, y aguantar hasta que la Marina Británica y la Marina Francesa en menor medida y la presión económica pues acaben con la capacidad militar del Reich y los lleven, pues como había sucedido en 1918, a pedir un armisticio o por lo menos los reblandezca lo suficiente como para plantearse iniciar una serie de acciones ofensivas y entrar en Alemania. Que no estaba mal pensado, porque cuando hemos hablado pues de la batalla de Kiev, se ve cuál era el pensamiento estratégico alemán y que ellos claramente buscaban hacer una guerra muy rápida y ganarla rápido. O sea que la intención no era mala por parte de los franceses y británicos. Sí, también es cierto que hay que plantearse que yo creo que tenía un errorcillo el planteamiento, y es que si en 1918 Alemania había estado muy aislada, pues en 1939-40, gracias al pacto Molotov-Ribbentrop, pues Alemania recibe muchísimas materias primas de la Unión Soviética,
y además tiene una gran importancia en lo que es los Balcanes, sobre todo pues en Rumanía, donde recibe petróleo. Sí. Uh-huh. Este aislamiento no es tan estanco. Claro, recordemos que recordemos que en este momento hay un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania, que todavía no se ha producido la Operación Barbarroja. Exactamente. Básicamente lo único que han hecho es repartirse Polonia y llegar a una serie de acuerdos comerciales, pues bueno, que les vienen muy bien a ambos, ¿no? Esa es la situación estratégica. A nivel más operacional, bien, tanto franceses como británicos, sobre todo los franceses, por su índice de natalidad, quieren evitar a toda costa las sangrías sufridas durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, pues si nos damos cuenta, la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, la Segunda en 1939, es decir, estamos hablando de 25 años de diferencia. Es decir, durante la Primera Guerra Mundial tendrían que haber nacido los soldados de la Segunda, con la, digamos, los problemas de natalidad que supone el hecho de que, pues, en 1914-18 una parte importantísima de la juventud francesa está en el frente y además muere, con lo cual tampoco después se producen esos nacimientos que puedan dar, pues, las clases de edad de 20 a 25 años que son los soldados ideales para enviar al frente, ¿no? Algo así también pasa en Alemania. Lo que pasa es que es verdad que Alemania es un país demográficamente mucho más fuerte, mucho más numeroso, y además, bueno, pues en los años anteriores ha conseguido anexionarse a Austria, cuya población pasa enteramente a formar parte del sistema militar alemán. Ha conseguido anexionarse Checoslovaquia, que ha dividido en el protectorado de Bohemia-Moravia, parte de cuya población también alimenta el ejército alemán, y ha conseguido anexionarse media Polonia, cuya población, si bien no alimenta el ejército alemán, esto es anatema, pero bueno, sí sirven para trabajar, lo cual libera puestos en las fábricas que pueden ir a alimentar al ejército alemán, ¿no? Todo esto, bueno, pues hay una serie de procesos que hacen que los aliados occidentales, sobre todo el mando francés, es muy consciente de que demográficamente, pues, Alemania es mucho más fuerte. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues vamos a repetir la guerra de trincheras, pero sobre todo vamos a evitar lo que se llama una batalla de encuentro. Es decir, yo avanzo, tú avanzas, chocamos y ahí empieza una guerra de movimientos que los franceses y los británicos quieren, como digo, evitar a toda costa. Un poco en esta filosofía está la cuestión de la línea Maginot, la gran línea fortificada. Pero la idea es no solo evitar, como decía, esta batalla de encuentro, luchar detrás de una línea fortificada. La línea Maginot no se extendía a la frontera franco-belga, sino que además a todo esto añadimos un condicionante más. Los franceses no quieren luchar en su propio suelo. O sea, si se puede evitar, vamos a llevar el frente hasta Bélgica y ahí en Bélgica metemos la cicatriz, que son las trincheras, y evitamos, pues, lo que les había pasado en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que todo el noreste, toda la región noreste, Lille, todas estas grandes ciudades industriales, pues caigan en poder de Alemania y, digamos, sean una merma de la capacidad económica francesa para llevar la guerra. Aquí, pues, el gran problema es que los belgas llevan un tiempo negándose a colaborar con los franceses. Yo luego lo explicaremos un poquito más. Y, bueno, pues va a haber que avanzar dentro de Bélgica cuando estalle la guerra y cuando, como todo el mundo prevé y los belgas prefieren ignorar, pues Alemania entre en este país neutral, pero, insisto, evitando la batalla de encuentro. Para esto, bueno, pues los aliados, su primera idea operacional es lo que se llama la maniobra Escalda. La maniobra Escalda lo que pretende es, manteniendo el frente prácticamente en la frontera francesa, van a seguir en lo que es la parte norte de Bélgica, todo lo que es el curso del río Escalda, que los va a llevar más o menos desde la zona francesa de Lille hasta la ciudad de Amberes, ¿no? Esto, bueno, pues permite que parte del territorio belga quede cubierto por las tropas aliadas y, bueno, pues que la batalla se centre en la frontera y no llegue a entrar realmente en lo que es el territorio francés. Esta maniobra, pues, se diseña, se prepara, se hacen una serie de cálculos. Se ve que, bueno, pues se va el frente, este frente es más largo que si fuera el frente fronterizo, que por cierto es la opción que defienden los británicos. Es decir, vamos a quedarnos tranquilamente en la frontera, nos estamos atrincherando, todo esto se va pergreñando durante estos meses de Sitzkrieg, de Gold de Guerre, de esta guerra, bueno, pues parada, en la cual nadie ataca. Y ya que nos estamos atrincherando, pues ¿por qué no nos quedamos aquí
y esperamos a que vengan los alemanes. Como digo, primera idea, la maniobra Escalda, ¿no? Para ir en ayuda de los belgas. Segunda idea, pues ya que nos vamos envalentonando, ya que nos vamos calentando, vamos a intentar llegar un poco más allá dentro de Bélgica, porque claro, si conseguimos proteger Bruselas, pues los belgas van a estar mucho más contentos y nosotros vamos a alejar el frente de Francia mucho más todavía. Y además, bueno, pues mientras mantengamos la protección de la capital belga, pues sin duda las tropas belgas van a mantenerse liza. Se crea la maniobra Dyle. La maniobra Dyle, que es un río pequeñito, que baja desde la zona de Amberes, que baja por delante, por Lovaina y Wavre, que baja por delante de Bruselas, y que, bueno, pues en Wavre queda un hueco, es lo que se llama la Trouée de Gembloux, que va hasta Namur, y a partir de ahí pues ya tenemos el curso del Mosa. Esto implica un movimiento bastante más complejo. Implica un movimiento bastante más complejo, porque de sur a norte el noveno ejército francés tiene que salir de la frontera, entrar en Bélgica y llegar hasta el Mosa, justo delante de las Ardenas. El primer ejército francés tiene que salir de la zona de Lille y tiene que avanzar hasta esta Trouée de Gembloux, o sea, más o menos entre Wavre y Namur, y tiene que establecer unas posiciones defensivas. Es decir, este tramo es el único en el que no hay una posición defensiva natural. Con lo cual, bueno, pues es un ejército, yo creo que casi lo más granado de las tropas francesas está allí, entre otras la segunda y tercera divisiones ligeras mecanizadas. Justo al norte de este primer ejército francés se va a posicionar la fuerza expedicionaria británica, y un poquito más allá es donde se van a posicionar los Bell. En estos planes el que fluctúa es el séptimo ejército francés. También es un ejército bastante motorizado. Cuando hablemos de las tropas francesas veremos que motorizado en el ejército francés no significa lo mismo que estamos pensando, pero bueno, ahora lo comentaremos. Es un ejército, como digo, bastante motorizado y que pasa intermitentemente de ser una tropa de reserva, es decir, bueno, pues allí donde haga falta intervendrán las unidades del séptimo ejército francés, a ser una tropa que se va a desplegar en el frente. Esta opción Dyle tiene una ventaja sobre la opción Escalda, y es que el frente es bastante más corto, es bastante más recto que el otro, pero tiene una desventaja, y es que hay que avanzar bastante más lejos. Es decir, para que la opción Dyle funcione y no nos encontremos con una batalla de encuentro, los belgas tienen que ser capaces de contener a los alemanes durante el tiempo suficiente como para que todas estas tropas francesas y británicas se puedan instalar y atrincherar. Bueno, es una incógnita. Como la incógnita, bueno, pues yo creo que les quitaba el sueño a todos, deciden complicarse la cosa un paso más, y es cuando ven que existe una posibilidad de que Holanda también sea invadida, pues se crea lo que es la variante Breda de esta maniobra Dyle. ¿Y en qué consiste esta variante? Pues aquí sí, metemos al séptimo ejército francés en el frente, que va a extender, digamos, desde la zona de Amberes, va a extender el frente hacia Breda para entrar en contacto con el ejército holandés. Este último elemento yo creo que es uno de los desencadenantes fundamentales de la catástrofe. Porque en el momento en que los franco-británicos, sobre todo los franceses, que son los que tienen el mando supremo, optan por este plan, pues desde ese mismo momento se quedan sin reservas, y además toda esta nueva posición pues forma un ángulo recto con respecto al segundo ejército francés que defiende Sedan, que será donde se produzca la ruptura fundamental de las tropas alemanas, y aleja muchísimo pues todas estas tropas de cualquier posible reacción, ¿no? Si uno se fija en la forma que tiene la frontera francesa, de haberse mantenido las tropas en la posición fronteriza, o sea, en la frontera franco-belga, pues al romper los alemanes el frente entre Dinant y Sedan, hubieran avanzado hacia el canal, pero casi en paralelo por detrás del frente, con lo cual cualquier tropa que se hubiera enviado a reaccionar contra esta penetración hubiera estado muchísimo más cerca y muchísimo más preparada para intervenir que si se aplica la maniobra Dyle, sobre todo la vertiente Breda, esta última que decía, en la que el séptimo ejército es enviado al extremo norte del frente cuando se supone que tenía que ser una fuerza de reserva que hubiera podido intervenir mucho más deprisa todavía si se hubiera producido la penetración alemana sobre la posición frontera. Pero insisto, aquí ya entramos en el campo de lo que pudo ser y no fue. El plan que suscribieron los aliados pues fue el que se implementó, y el que, bueno, pues si bien consiguió buenos éxitos, porque bueno, los alemanes tuvieron que abrirse paso luchando y luchando muy duro, pues realmente las victorias en el norte no tenían ninguna utilidad dado lo que se fraguó finalmente pues en el centro del frente. Uh-huh.
Bueno, pues vamos con los ejércitos. ¿Te parece? Vamos con los ejércitos. Pues venga, vamos a empezar con el francés. O sea, por número y por capacidad. Están allí, además. O sea, que se supone que son los que van a tener más capacidad, ¿no? Por eso digo, aunque sea por número, además es el primer ejército del mundo en ese momento, o por lo menos eso creen ellos y el resto del mundo. Me parece que los alemanes no lo tenían tan claro, aunque parte de la oficialidad de Hitler sí pensaba que realmente se estaban complicando enormemente la vida. Bien, el ejército francés en ese momento, de todos modos, expresa de una serie de contradicciones brutales. Realmente no es una fuerza, como digo, es un gigante con pies de barro, no es una fuerza que va a resultar tan operativa como parece, fundamentalmente por toda una serie de problemas doctrinales. El primero es la línea Maginot. La línea Maginot es una línea fortificada formidable. Por mucho que las líneas fortificadas no pueden evolucionar y en consecuencia caen en la obsolescencia con bastante rapidez, aún así son muy importantes. ¿Cuál es el gran problema de la línea Maginot? Que como línea fortificada tendría que haber servido para ahorrar tropas. Y al final, la cantidad de soldados por kilómetro parece que llegó a ser en algunos sectores de la línea Maginot superior a algunos sectores del frente de Bélgica. Con lo cual los franceses revientan o incumplen el principio fundamental de tener una línea fortificada, que es ahorrar soldados para poder utilizarlos en otra parte. Uh-huh. Pues vaya, han hecho el pan con unas tortas. Sí, sí, realmente. Al final pierden la perspectiva. Es una. Bueno, supongo que siempre queda el miedo de saber dónde está la frontera común. Y eso de virgencita, virgencita, que no se les ocurra pasar por Bélgica, que no se les ocurra, que no se les ocurra. Se les ocurrió. Además, doctrinalmente, el ejército francés ha sufrido doctrinalmente, vamos a ir por partes, a nivel de las fuerzas acorazadas no hay un acuerdo sobre qué tipo de unidades de acorazadas pueden desplegar o tienen que desplegar, lo cual resulta en tres modelos diferentes. Están las divisiones acorazadas, fundamentalmente, que son una masa enorme de carros de combate con muy poquita infantería. Están en el otro extremo las divisiones ligeras de caballería, que están formadas mitad por tropas montadas a caballo y mitad por tropas montadas en vehículos, lo cual tiene como resultado que cuando la división parte al combate, las tropas que van en vehículos llegan mucho antes que las otras, pueden ser derrotadas tranquilamente, de cara a que cuando llegue la segunda mitad de la división, pues también pueda ser derrotada tranquilamente por la misma fuerza que se cargó la primera. Una mezcla de avena, o sea, de bosta de caballo y gasóleo o algo parecido, dijo uno de los generales que tenían que mandarles. Madre mía. Y entre medias están las divisiones ligeras mecanizadas de las que hablaba antes, que sí son lo más parecido a una división Panzer, y que van a funcionar bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta los defectos o los problemas de diseño a la hora de operar que tienen los carros franceses, ¿no? Es decir, un solo hombre en la torre, falta de radios. Ya lo comentábamos en aquel programa de blindados en los tiempos de María Castaña, cuando había dinosaurios. Sí, eso te iba a decir, que vamos, en el número 3. Y cuando no nos dejaban pasarnos de una hora. Sí, señor, qué tiempo, macho. Dura una hora y 26 minutos. Y teníamos que abreviar todo lo posible. Sí, sí. Sí, sí, y estos programas se grababan a la hora del aperitivo en una sentadita. Sí. En fin. Como digo, desde el punto de vista de las fuerzas acorazadas, la doctrina no es unitaria ni mucho menos. Y desde el punto de vista de la infantería, pues el ejército se ha visto sometido a unos recortes económicos importantísimos, a una serie de oleadas pacifistas que además han hecho que estos recortes sean todavía más agudos, y por supuesto al gasto que ha supuesto la línea Maginot. Es decir, ha costado muchísimo dinero que obviamente no se ha podido dedicar. Por ejemplo, y lo comentaba antes, a motorización. Es decir, las divisiones motorizadas francesas, más que motorizadas, son motorizables. Es decir, dependen de que una serie de compañías de vehículos, que además no están bajo el control del mando divisionario, sino normalmente bajo el control del mando del cuerpo de ejército, pues carguen a los soldados y los trasladen en varios viajes hacia su punto de destino. Corre el riesgo de que pase un poco lo que pasaba con estas divisiones de caballería, es decir, que los regimientos vayan llegando de uno en uno y vayan siendo derrotados de uno en uno, y sobre todo pues que realmente no consiste, como hacen los británicos, en cargar a toda la unidad y trasladarla en bloque, y llegan en bloque y mucho más deprisa que si hay que hacer varios viajes.
insisto, aparte de estos programas de motorización, el ejército francés, bueno, pues tiene organizadas sus tropas en una serie de escalones de calidad, divisiones profesionales, que son las que, bueno, pues es el ejército profesional que está constantemente preparándose y entrenándose. Tenemos divisiones de serie A, que están formadas por un núcleo de tropas profesionales y una cantidad importante de reservistas, que ya están, de hecho, mejor, peor, digo, suplidas en armas. Tenemos las divisiones de serie B, que estas, bueno, pues ya están formadas enteramente por reservistas, gente con muy pocas ganas de combatir en general y de volver a la guerra. Muchos de ellos incluso son veteranos de la Primera Guerra Mundial, con lo cual imagínate, después de 4 años de trincheras y de haber escapado por los pelos, pues la gracia que te hace que te vuelvan a convocar en filas y que te manden al frente, ¿no? Y además, como digo, bueno, pues son unidades todavía peor equipadas y que nunca van a llegar a estar completas. De hecho, hay divisiones de serie B que se llaman mixtas porque su artillería no consta de 2 regimientos, uno de artillería, digamos, de cañones y otro de obuses, sino que realmente tiene un solo regimiento mixto donde, bueno, pues se meten un poco los cañones y los obuses que hemos podido encontrar y allá van que se van. Y finalmente, las llamadas divisiones de fortaleza, que ya son el fondo del cajón, ¿no?, el fondo del barril, que, bueno, pues son unidades estáticas, es decir, en teoría no tienen que moverse de donde están y con importantes carencias en la infantería. Claro, toda esta mezcla hace que sobre el papel un ejército de 7 divisiones o de 8 divisiones pues tenga que ser mirado con lupa para ver si son divisiones profesionales, que son las que van a tener el primero o el séptimo, o ya estamos hablando de divisiones de serie A y B, es decir, más menguadas y con menos capacidad de combate, pues como le va a pasar al noveno ejército del general Korab, que es el que será derrotado por las fuerzas Panzer sobre el Mosa y bueno, pues el que inicie la debacle. Y esto es un poco el ejército francés. Si te parece, Goyo, pasamos con los otros. Me parece correctísimo. Bueno, pues vamos ahora con el ejército belga. Bien, el ejército belga, primero hay que ver un poco qué es Bélgica, ¿no? Qué es este país llamado Bélgica. Bélgica es un país que, si no me acuerdo mal, se crea en 1830. Digamos que a raíz de las guerras napoleónicas, pues lo que es actualmente Bélgica formaba parte de Holanda. Hay una revolución, hay una pequeña guerra y Bélgica obtiene su independencia. Y la Bélgica independiente pues se ve garantizada por todas las grandes potencias de la época, entre otras, pues Alemania. Alemania, que menos de 100 años después, en 1914, invadirá el país para atacar Francia en la Primera Guerra Mundial y que en 1940 pues volverá a hacer exactamente lo mismo con las mismas intenciones exactamente. El tema de Bélgica es interesante porque, bueno, pues durante la Primera Guerra Mundial tuvieron un rey, el rey Alberto I, conocido como el rey guerrero, porque, bueno, pues él se mantuvo al frente del ejército belga, se retiró, pero si uno observa los mapas de la Primera Guerra Mundial, el ejército belga siempre, durante toda la guerra de trincheras y a pesar de que la penetración alemana llega casi hasta París, los belgas siempre se van a mantener en su territorio, allí en el extremo norte de la línea aliada, un trocito muy pequeño del territorio, pero ahí van a aguantar toda la guerra y van a combatir como buenos, ¿no?, que se decía. Y realmente, bueno, pues esto va a ser un ejemplo para toda la nación, de hecho se le conoce como el rey guerrero, y va a ser una inspiración para su hijo Leopoldo III. ¿Por qué? Pues porque, como ya decía, en 1940 los alemanes tienen que atacar Francia, lanzan su ofensiva, y obviamente pues o tienen la línea Maginot o tienen la línea del Rin, o volvemos a hacer la misma jugada de siempre, que es invadir a través de las llanuras de Bélgica. Bueno, además, en esta ocasión, por variar, porque hay que ser originales, pues añadirán Holanda a la ecuación, bueno, pues ampliando más todavía el frente y más todavía la debacle de los ejércitos aliados. Pero yo creo que la de Holanda es otra historia y merece ser contada en otra ocasión. O sea que lo cumpliremos. Que lo cumpliremos entonces. Para el verano que viene, igual. Sí, sí, no hay 2 sin 3. En Holanda tenemos un montón de paracaidistas, pero esa es otra historia de mundo. Bien, el caso es que el ejército belga, que acaba la Primera Guerra Mundial, bueno, pues firmemente aliado, tal y como he contado, con los franceses y con los británicos, a partir de mediados de los años 30, los belgas van a cambiar de política. Si habían sido pues aliados de los franceses, había habido planes conjuntos, había habido reuniones de altos mandos militares, a partir de este momento Bélgica se declara completamente neutral. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, a modo de comparación, que 2 años antes Hitler había accedido al poder en Alemania,
y habían empezado, bueno, pues los aspavientos, por llamarlo de alguna manera. Por otro lado, esta neutralidad es armada, es decir, los belgas, en una época en que todos los países democráticos están reduciendo el gasto militar o siguen reduciendo el gasto militar todo lo que pueden, Bélgica va a hacer una inversión importante en armamento moderno, en fortificaciones modernas y, desgraciadamente, cuando lo hacen, en carros de combate modernos, pero claro, a la velocidad a la que avanza la técnica en ese momento, pues rápidamente los carros belgas se van a convertir en obsoletos. Pero bueno, ahí tenemos, yo que sé, modelos de fortificación como el fuerte de Benemael, considerado en 1940 el más poderoso y el más moderno de su época, y que sin embargo pues va a caer en 24 horas. Cosas de la técnica, ¿no? Es una época de grandísimos desarrollos y bueno, pues esto cambia muy deprisa. El caso es que, como decía, los belgas van a intentar mantener su neutralidad a toda costa, y esto hace que cuando el 3 de septiembre Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Alemania a raíz de la invasión de Polonia, pues los belgas se niegan a tener nada que ver con esta historia, se niegan a planificar, se niegan a contactar con sus antiguos aliados a nivel militar, se limitan pues a las relaciones diplomáticas habituales, y llegan incluso al punto de que cuando empiezan a emplazar fortificaciones en la frontera con Alemania, las van a emplazar también en la frontera con Francia. Por aquello, o sea, buscando una neutralidad, vamos. Exactamente, por aquello de tratar a todo el mundo por igual y no ofrecer a los alemanes un casus belli. Un casus belli que, como decía antes, es bastante evidente si tenemos en cuenta que las demás fronteras franco-alemanas, pues si quitamos la región del Saar, que ya está protegida por la línea Maginot, pues es más Maginot y además el río Rin, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que Bélgica es ese escenario o esa zona de ataque ideal, ¿no? Como hemos visto además ya hablando de la planificación. El caso es que, bueno, pues los belgas van a colocar sus tropas sobre la línea del canal Alberto, que si uno quiere mirar un mapa, pues es un canal que iba más o menos desde Lieja hasta la ciudad de Amberes, con la intención, digo, como ya hemos dicho, pues de contener a los alemanes mientras avanzan. Mientras, digamos, las fuerzas aliadas, que al final, si entraran en Bélgica, pues avanzan hacia las posiciones previas. Uh-huh. En esta línea, los belgas combatieron bastante bien. Es decir, bueno, hay que decir que en una guerra de maniobra como la que se estaba librando, aunque es cierto que los alemanes atacan fundamentalmente con infantería, pues el ejército belga, que tiene que replegarse hacia el noroeste, hacia la zona de Amberes, hacia la llamada línea KW, pues lo va a hacer bastante bien. Y después, bueno, pues van a defender con bastante seguridad, por lo menos los primeros días, el ala izquierda de la Fuerza Expedicionaria Británica del Frente Aliado. En realidad lo que pasa, bueno, pues los belgas ya en ese momento están sometidos a algunas de las tensiones, o por lo menos hay muchas acusaciones entre historiadores en ese sentido, a las que están sometidos hoy en día, que es la diferencia entre valones y flamencos. Y parece que, bueno, pues entre las unidades flamencas pues no había tanto espíritu de lucha contra Alemania como lo hubo entre las unidades valonas. El caso es que, bueno, pues según van pasando los días, el ejército belga, que como digo, está bien armado, está bien equipado y está bien entrenado, y es relativamente numeroso, se va desgastando muy deprisa porque no tiene fondo de reclutamiento. Es decir, los belgas alinean casi todas sus tropas, todos sus varones en edad militar los alinean desde el principio, y a partir de aquí pues las bajas son difíciles de ir reponiendo. Y bueno, pues como voy adelantando, el día 27 a las 12 de la noche, pues el 27 de mayo a las 12 de la noche, pues pedirán armisticio y el ejército belga pondrá las armas. Esto es un elemento fundamental en nuestra historia, porque es lo que va a suponer, primero, el final de la época de las ilusiones, y en segundo lugar, el principio de la retirada de la Fuerza Expedicionaria Británica hacia Dunkerque. O por lo menos el principio, la confirmación de esta retirada. Y digamos, si queréis, que la caída de Bélgica lo que hace es que se desmonte todo el entramado defensivo. O sea, digamos que se desmonte, que se desajuste todo. Bueno, realmente es como la última estocada. Es decir, han ido los cuyazos, han ido las banderillas. El entramado andaba ya bastante, bastante chungo. Pero es verdad que, bueno, ahora hablaremos de toda una serie de planes que había habido para solucionar la penetración alemana, y en ese momento es cuando, adelantando, ¿no?, voy a hacer un poco de spoiler, es cuando Lord Gort ya decide definitivamente, ante la disolución del ejército belga, es cuando decide que no se puede seguir, que hay que marcharse.
Lord Gort y, por supuesto, sus superiores de Londres, que es un detalle que no hay que olvidar nunca. Es decir, siempre va a haber una decisión política antes que la decisión militar. O sea que pies para el que os quiero. No me voy a quedar ahí a que me terminen capturando o masacrando. Pero dará lugar a una serie de, bueno, de, luego lo comentaremos, acontecimientos bastante interesantes. Perfecto. Bueno, hemos hablado del ejército belga. Vamos a hablar de la BEF. Vamos a hablar de la Fuerza Expedicionaria Británica. Yo creo que uno de los elementos interesantes de esta Fuerza Expedicionaria Británica, para empezar, es que cuando los británicos mandan a su fuerza, a sus tropas al continente, no todo el gobierno británico y no todo el gabinete de guerra de Neville Chamberlain en ese momento, el hombre que después de Múnich había dicho paz para nuestro tiempo, pues no todo el gabinete británico estaba demasiado dispuesto a que sus tropas fueran a Francia, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso en una alianza cuando se supone que hemos declarado la guerra juntos a Alemania. No sé si alguien estaba pensando que era mejor que el ejército francés se trasladara a Inglaterra para establecer una defensa más efectiva. Oye, por aclarar, en ese momento, ¿quién estaba de primer ministro de Reino Unido? Neville Chamberlain, como estaba. Estaba diciendo. El mismo que había negociado con Hitler eso de una paz para todos, ¿no? Exactamente. El día, lo que se llamó, bueno, después se ha llamado el contubernio de Múnich. Es este acuerdo en 1938 en el que en una reunión entre Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña, pues deciden que los checoslovacos tienen que ceder los sudetes a Alemania. Y con esto, pues realmente sentencian el país, ¿no? Porque en los sudetes están la mayor parte de su industria militar y está sobre todo la mayor parte de sus fortificaciones, también muy modernas, y que era lo que hubiera podido permitir eventualmente, en caso de invasión, pues que los checoslovacos resistieran a las fuerzas armadas alemanas. Es decir, básicamente los venden por 4 duros. Sí, sí, es en plan, los vendemos para que no nos toque a nosotros. De hecho, se los dejan a punta de caramelo, o sea, es una traición en toda regla a los aliados. Exacto, añadir a título puramente anecdótico que posteriormente, cuando Edward Bennett esté en Londres, digamos como representante del gobierno checo en el exilio, se le va a acusar de no haberse defendido, se les va a acusar de no haberse defendido cuando Alemania les atacó, lo cual no deja de ser un acto de cinismo considerable. Sí, qué vergüenza, la verdad. ¿Cómo pueden tener siquiera la cara de decir eso? Es que es alucinante. Muy británico, sí. Sí. También hay que decir que poco después los británicos denunciarán el tratado y retirarán su firma. Poco tarde. Claro, sí, bueno. De fin. Bueno, y distintos gobiernos también, me imagino. O sea que, también. ¿No? Eso es. También. Pero bueno, estamos con Neville Chamberlain. Al final, bueno, parece que triunfa la lógica de ir a apoyar a tu aliado en el frente de combate, que se va digamos, previsible. Y, bueno, pues la Fuerza Expedicionaria Británica desembarca en Francia. Hay que decir que en la Fuerza Expedicionaria Británica tenemos 3 tipos de tropas bastante diferentes, ¿no? Por un lado tenemos 5 divisiones, me está traicionando el subconsciente, 5 divisiones pertenecientes al ejército profesional, que, bueno, pues son, lógicamente, las tropas mejor entrenadas y mejor armadas que tienen los británicos. Después hay una serie larga de divisiones que pertenecen a lo que se llama el ejército territorial. Todo aquel que investigue un poco, pues se encontrará con esa 50 división Highland, la división, en fin, 51, perdón, Highland, la 50 es la Northumbrian, la 42 de East Lancashire, es decir, son divisiones regionales. Y luego hay 3 divisiones más que, bueno, pues las pobres son las que están peor equipadas y sus soldados peor entrenados, que son en concreto la 12ª Eastern, la 23ª Northumbrian y la 46ª West Riding, que ni siquiera son divisiones, digamos que ni siquiera se ha previsto que entren en combate. La idea es que estas unidades, pues a lo que se van a dedicar los soldados es a cavar trincheras y a establecer posiciones fortificadas y a, digamos que a trabajar, ¿no? Son gente que está realmente tan poco entrenada y tan mal armada que no merece la pena ni siquiera considerarlas en el despliegue inicial. Como digo, bueno, pues... Joder, pues vaya elección, ¿no? Falta de tiempo, falta de dinero. Hay que decir que realmente el Reino Unido había hecho unos recortes brutales en armamento durante el periodo de entreguerras. Y bueno, pues cuando se empiezan a poner las pilas, pues esto es lo que tenemos, ¿no?
y realmente pues una fuerza expedicionaria que se había planificado para que fuera mucho más numerosa, pues al final se va a quedar en una docena aproximada de divisiones. Lo cual está muy bien, pero no es una ayuda si se compara en teoría con el ejército francés, que desplegaba pues casi 80, con el ejército belga, que desplegaba también sus 20 y tantas divisiones, pues realmente parece un poco escaso. Uh-huh. Como digo, pues el 10 de mayo cambia todo. El 10 de mayo los alemanes cruzan la frontera belga, cruzan la frontera holandesa, cruzan la frontera francesa, inician su ofensiva. Yo creo que ya como esto sí lo comentamos, no nos vamos a solapar en este tema concreto. Y empieza la batalla en Bélgica. Aquí, bueno, es interesante puntualizar que nada más iniciar la batalla, las tropas aliadas avanzan a toda velocidad para ocupar las posiciones previstas según la planificación. Y sin duda los primeros que llegan son los británicos. Como he dicho antes, la Fuerza Expedicionaria Británica era una de las más motorizadas de su tiempo. Y ya para el día 12, es decir, en 2 días, están colocados sobre la línea del Dyle, pues más o menos entre Lovaina y Namur, y Vavo, ¿no? Delante de Bruselas. Los británicos además tienen una segunda ventaja, y es que su frente va a ser el más profundo de todos, ¿no? Es decir, si lo normal es que las divisiones, los ejércitos que van a actuar, tengan una división en reserva y las demás en el frente, los británicos, pues, por ejemplo, van a tener 3 divisiones en primera línea, de norte a sur, la tercera, la primera y la segunda, 2 divisiones en segunda línea, la cuarta y la 48ª, y luego 2 cuerpos de ejército más en tercera línea, ¿no? Esto sin meternos en estas divisiones de trabajadores, la que realmente tiene una profundidad importante. Una profundidad importante y en cierto modo inútil, porque en realidad los alemanes nunca van a llegar a atacar las posiciones del ejército británico. De manera frontal ni... No, en ese momento para nada. Es decir, ellos el día 10 inician su ofensiva, expulsan muy rápidamente, demasiado rápidamente, a los belgas del Canal Alberto. Los belgas, como decía, según el plan, pues se desplazan hacia el noroeste para establecerse sobre el río Lys y primero sobre la línea del río Dyle, entre Lovaina y Amberes. Amberes, digamos que va a ser uno de los ejes de su sistema defensivo. Y los franceses, bueno, pues los franceses del séptimo ejército en el extremo norte habían avanzado para conectar con los holandeses, y en el primer ejército pues ocupaban la brecha, es decir, la única zona sin ningún río detrás del que guarnecerse que había entre Vavre y Namur. Es donde en este sector norte se van a producir los combates más importantes, ¿no? La batalla de Hanut, que yo creo que ya la comentamos en su momento. Y aquí es donde se produce de esta zona los combates más importantes. Esto, Liddell-Hart compara este escenario con una corrida de toros, ¿no? Donde el ataque por el norte hubiera sido la capa del matador, y lo que sucedió en las Ardenas, que es por donde entraron los alemanes, pues fue la espada que penetró en las líneas aliadas. Es importante, uh-huh. Ya entrados un poco más en harina, ¿no? Pues bueno, el día entre el 13 y el 14 de mayo los alemanes cruzan el Mosa, y no deja de ser curioso que Lord Gort es el comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica. Un comandante en jefe un tanto discutido, porque realmente, bueno, había sido jefe del Estado Mayor General Imperial y se le traslada a este puesto a pesar de que, bueno, pues él no estaba demasiado convencido, y se cree que fue porque, bueno, tenía cierta enemistad personal con el entonces ministro de Guerra británico, que era Hort Belisa, y bueno, pues este decidió mandarlo a Francia a chupar un poco de barro y sacarlo de los puestos de alto mando, ¿no? El caso es que, como decía, entre el 13 y el 14 de mayo los alemanes cruzan el Mosa entre Sedan y Dinant, y Lord Gort no se entera de lo que está pasando hasta el día 17 de mayo. Deja de ser bastante sorprendente y bastante llamativo con respecto a lo que, bueno, pues que tendría que ser un sistema de mando y comunicaciones moderno, ¿no? Parece que Churchill, en una reunión con Renault, ya el día 16, con Renault, que es el primer ministro francés, ya se había enterado. Es la famosa reunión en la que Gamelin dijo: no tenemos reservas, estamos acabados.
lo cual dejó a Churchill bastante sorprendido, no había más la famosa masa de maniobra, y a partir del día siguiente, pues Gort se entera. ¿Cuándo se entera? Pues cuando los franceses le piden que mande una de sus divisiones, en concreto la 23ª, a la región de Arleux, es decir, en el Canal du Nord. El Canal du Nord es una, digamos, es una zona llena de canales, esta de la que vamos a hablar, y el Canal du Nord pues vendría a estar hacia el sur de la ciudad de Lille, bueno, pues hacia donde están penetrando muy rápidamente los alemanes. Esta 23ª división es una división de estos de excavadores, de la que hablábamos antes, y bueno, pues cuando se enfrenten a los carros de combate, esto será al oeste de Arras, unos días después, pues van a ser completamente masacrados, es decir, va a ser un auténtico arrollamiento. Imaginaos, ya los soldados más entrenados y con algo de armamento moderno, pues son incapaces de resistir el empuje de los carros alemanes, pues imaginaos estos soldados que lo que saben utilizar es un pico y una pala y pues lo menos. Esto le pasará a la 23ª y también le pasará a la 12ª división más al sur, ya más cerca del Somme, en la región de Amiens, que se van a ver literalmente pues arrollados por los carros de combate alemanes. Sí, sí, pero literalmente, ¿eh? Lo estoy imaginando es que los... o sea, ¿qué hacen si no están preparados para combatir ese tipo de bichos? Bueno, en realidad eran soldados que en teoría no estaban preparados para combatir, punto. De ningún tipo, ya está. No, entonces, bueno, pues si ya nos ponemos en ese plan, pues es tremendo, ¿no? Como digo, además es que Gort se entera el día 17 de que las cosas no están yendo demasiado bien y hay una brecha muy importante en el frente francés. El día anterior ya había recibido, también hay que decirlo, una primera orden de retirada por parte del comandante en jefe francés de Gamelin. Esto es interesante, ¿no? Porque si nos fijamos un poco en la cronología, en torno al día 12 la Fuerza Expedicionaria Británica se instala en sus posiciones, no pasa absolutamente nada. 4 días después, el 16, reciben una orden para retirarse hacia el río Escalda en las 4 noches siguientes, o sea, el 16 al 17, 17 al 18 y 18 al 19. Y el 17, es decir, al día siguiente, cuando ya se ha iniciado el primer salto de esta retirada, pues Lord Gort se entera de que hay una brecha enorme en las Ardenas. En ese momento el noveno ejército francés ha sido prácticamente aniquilado también, y que los alemanes, que se supone que tendrían que estar como mucho a su derecha, pues ya empiezan a estar francamente dando la vuelta por su retaguardia. Esto, retaguardia relativa, porque a su derecha todavía está situado el primer ejército francés, que bueno, pues combate y también mantiene su frente y también ha recibido el día 16 pues la orden de retirarse. Aquí realmente empieza un proceso sumamente interesante, y es que si hasta entonces los aliados habían tenido unas relaciones muy cordiales, pues a partir de ese momento empiezan a deteriorarse, ¿no? Sobre todo pues lo notan los oficiales de enlace, es decir, los oficiales franceses que están en cuartel general británico y los oficiales británicos que están en cuartel general francés. Por parte de los franceses, pues porque los británicos empiezan a mirarlos mal, empiezan a mirarlos realmente mal, y a acusarlos pues, de la debacle que parece que se está produciendo, que se está iniciando. Y por parte de los franceses, pues porque los británicos empiezan a actuar por su cuenta. Ese mismo día eso lo vimos en el Histocast 52, el de 1940, la defensa de Francia. Empezamos a ver este tipo de cosas. Que lo recuerde, verá que sí, nos estamos solapando, pero aquí hay que explicarlo, que empieza a haber desavenencias y claro, ahora veremos por qué. Claro, aquí vamos un punto más allá, ¿no? ¿Qué hace Gort? Pues ese mismo 17, bueno, para empezar es importante apuntar que los días anteriores había dividido su cuartel general en 3 escalones. Esto, que va a ser una práctica británica bastante común, Montgomery también lo hace en Normandía e incluso en el norte de África, pues funciona muy bien si los sistemas de comunicaciones son buenos. Si los sistemas de comunicaciones, un señor montado en una motocicleta con un mapa Michelin, pues la cosa pierde bastante atractivo. En este caso, pues como digo, Gort tenía un cuartel general, se ha retrasado, un cuartel general básico, que se había quedado en Arras. Tenía después un cuartel general, digamos, intermedio, y un cuartel general adelantado donde, bueno, pues solía estar él, ¿no? Lo más cerca posible. Esta división ya creaba problemas logísticos, pero además, como digo, el día 17, Gort decide
que su cuartel general de retaguardia se marcha a Boulogne. Boulogne es un puerto que está en el canal. Si uno mira lo que es el mapa de Francia, pues tenemos el tramo más estrecho del canal, que es donde está la ciudad de Calais, y Boulogne queda un poco más a la izquierda, ya bajando hacia el sur. Bueno, pues él manda este cuartel general de retaguardia a Boulogne, y de hecho, como decía, pues empiezan los problemas porque al oficial de enlace francés ni se le dice que se van, ni se le dice a dónde van, y cuando por fin consigue localizarlos en Boulogne, pues ni siquiera se ha pensado en que el pobre hombre tendrá que alojarse en algún sitio, ¿no? También hay que decir que, bueno, pues los propios representantes británicos en el cuartel general, el gran cuartel general francés, en el de Billot en este caso, pues bueno, habrá comentarios que hablan de negligencia criminal incluso a la hora de acusar a los franceses, ¿no? Realmente la moral baja mucho. Lord Gort lo primero que hace es empezar a mirar también hacia su retaguardia, va a empezar a crear una serie de pequeñas fuerzas de defensa. Un ejemplo, pues la MacForce, que pone bajo el mando de quien era su director de inteligencia militar, General Max Mason MacFarlane, de ahí el nombre, que realmente, bueno, pues, van a ir ocupando, luego las desgranaremos si queréis un poquito más, una línea de lo que se llama la línea de los canales, que va a retaguardia, pues si uno coge el mapa, más o menos desde Gravelinas, pues hacia el sur, hacia Saint-Omer y por la base. Realmente, bueno, pues es un pequeño adelanto, todo esto sigo hablando del día 17, es un pequeño adelanto de que ya Gort empezaba a sospechar que, bueno, pues que todos estos ejércitos que estaban en el norte iban a acabar por ser rodeados, ¿no? Embolsados, sí. Gran error de Gort. ¿Quién es este Mason MacFarlane? Pues es su director de inteligencia militar. Con lo cual, si las cosas andaban mal y si se enteraba tarde de las cosas, pues encima manda a dirigir tropas sobre el terreno al que se supone que tenía que estarle informando de cada cosa que sucede. ¡Qué grande!, ¿no? Se está cubriendo de gloria este hombre. Sí, bueno, la verdad es que fue una... como digo, hemos dicho que era el milagro de Dunkerque. Realmente, pues aquí empezamos a poner los primeros pesos en el lado izquierdo de la balanza, ¿no? Uh-huh. A empezar a fastidiar las cosas. Siguiente fecha importante, pues no hace falta irse muy lejos. 24 horas después, el día 18 por la noche, hay una reunión entre el general Gort y el general Billot. El general Billot es el que manda el grupo de ejércitos 1, que es un poco el que engloba pues todas estas fuerzas de las que estamos hablando, ¿no? Hay que decir que Billot mandaba el grupo de ejércitos 1, Blanchard, que era el superior de Billot, mandaba lo que se llamaba el frente o el sector del noreste, y Gamelin era el generalísimo de ejército francés. Aquí hay que puntualizar también cómo era el sistema de mando. Si lo lógico es que Billot hubiera mandado pues, el séptimo ejército francés, que lo mandaba el primero, que lo mandaba, y el noveno, que también lo mandaba, noveno y segundo, pero bueno, ya se nos van un poco de la zona que nos interesa. Como digo, lo lógico hubiera sido que también hubiera mandado al ejército belga, que formaba parte de esa línea del frente, y al cuerpo expedicionario británico. Pero claro, el ejército belga está mandado por el rey Leopoldo III. Claro, a un rey no lo manda un general. Estos son cosas, aparte de que estamos hablando ya de relaciones internacionales. Entonces, el ejército belga va a estar bajo el mando directo de Gamelin, que es el comandante en jefe del generalísimo francés. Y lo mismo va a pasar con la Fuerza Expedicionaria Británica. Entonces, imaginaos, esta orden, por ejemplo, de retirada que se da el día 16. Billot puede ordenar a sus propios ejércitos franceses que se retiren, pero no lo puede hacer ni con los belgas ni con los británicos. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mandar aviso a Gamelin para que dé la orden a los belgas y a los británicos de que se retiren. Todo esto son escalones de mando que hay que recorrer, y que nos mandan pues para arriba. Tiempo perdido es tiempo perdido, y los otros van como tiros. Insisto, en el cuartel general de Gamelin no había radios, ¿vale? Porque, como él mismo dijo en su momento, su cuartel general no era una maldita casa de apuestas. Se utilizaba el viejo sistema de coger a un soldado, subir una motocicleta con un papel y mandarlo para donde fuera. Todo es agilidad. Seguimos poniendo peso en el lado izquierdo de la balanza, a ver si hay suerte y la tiramos. ¿Cuál es la solución a estas cosas? Pues obviamente las reuniones personales, ¿no? Pronto llegarán entre Billot y Gort, aquí hay que decir, vamos a poner un poco de peso en el otro lado, pronto llegarán a un acuerdo tácito
en el cual Billot informa a Gort y Gort decide por iniciativa propia seguir las iniciativas de Billot. Y esto, a pesar de que Billot, ya el día 18, por eso digo que esta reunión es importante, es bastante pesimista, ¿no? Parece que uno de sus mantras de estos días es que contra estos Panzers no puedo hacer nada, y contra estos Panzers no puedo hacer nada, y contra estos Panzers no puedo hacer nada. Y esto, tanto el coronel Arsdale, que es el, digamos, el oficial de enlace de Gort en el cuartel general de Billot, como otros oficiales, pues recuerdan habérselo oído decir más de una vez, y pues darse cuenta de que realmente podría ser una fuerza gastada, ¿no? Uh-huh. El caso es que, o sea, también es una excusa, ¿no?, por parte de él, es decir, contra eso, él es incapaz de hacer nada porque es que en realidad los Panzers son invencibles o algo así, ¿no? Sí, el poner no es la postura que uno se espera de un comandante en jefe. O sea, un comandante en jefe, sí, puede saber que no tiene nada que hacer, pero aún así yo creo que no puede repetirlo de esta manera. Es como como este hombre en Santiago de Cuba, ¿cómo se llamaba? No me sale ahora el nombre. Sí, efectivamente, como al blanco me parece que es, ¿no? Espérate. Ah, bueno, Cervera. Es de Cervera, sí. O como Silvestre Nahual, eso de correr que viene el moro. Madre mía. Hay que plantearse las cosas con un poquito más de estilo. Además, también hay que decir que pues, el día 18, como decía, el día 16 se había dado una orden de retirada en varias fases, el 18... por la mañana, pues Billot decide que no, que van a seguir protegiendo Bruselas. En fin, todo esto sube y baja complicar más todavía las cosas. Como digo, finalmente, bueno, la retirada se va a consumar hasta la línea del Escalda. Y el día 19, pues ya tenemos a los británicos posicionados en esta línea, ¿no? Ese mismo día, bueno, sobre esta línea, a partir del 20-21. Es cuando por fin la BEF va a empezar a combatir. Van a llegar ya las primeras unidades alemanas y van a empezar, pues en el sector de Tournai y en toda, frente a Roubaix y toda esta zona, pues van a empezar a combatir contra las tropas británicas. Y de hecho van a conseguir cruzar el río y romper el frente en varias posiciones, pero aunque aquí los británicos no van a disponer de esa profundidad que habían tenido en la línea frente a Bruselas, aún así, bueno, pues un espacio relativamente corto de terreno, pues despliegan 7 divisiones y sí tienen la fuerza suficiente como para contenerlos. Insisto, la línea del Escalda, pues es la primera posición importante en la que, bueno, pues van a resistir y van a combatir los británicos. Sin embargo, ese mismo día, el día 19, empieza a hablarse tanto en la Oficina de Operaciones Militares y Planes de Guerra en Londres como en el propio cuartel general de Gort, pues de la posibilidad de que nos tengamos que marchar, de que nos tengamos que retirar. Y bueno, pues el general Pownall ya pregunta si sería posible conseguir barcos para evacuar aparte de las tropas. Hay que decir que... No vayamos a decir que necesitamos huir todos. Vamos a ir diciendo un poquito. Bueno, a lo mejor sería un poquito mejor huir. En realidad esto no es del todo así. En realidad la mejor esperanza británica en todo momento será que si consiguen sacar de Francia a 40.000 soldados será un triunfo. Mire, aquí realmente la cosa es de las tropas, es decir, lo que buenamente se pueda. Porque bueno, pues lo que se espera es una debacle absoluta. Uh-huh. A partir de aquí, bueno, pues ya decía antes, se crea, Gort había creado una primera fase, una primera fuerza, que era la MacForce. A partir de aquí, bueno, pues los británicos se dan cuenta de que a su izquierda el séptimo ejército francés se ha retirado, o sea, el frente lo ocupan los belgas, y a su derecha el primer ejército francés pues empiezan a tener serias dudas de si será capaz de resistir la ofensiva alemana o no será. Voy a hacer un poco de spoiler, será. Pero realmente, bueno, pues ahí lo que Gort se teme es que consigan dar la vuelta a sus posiciones de frente y atacarlo por la retaguardia, entonces empieza a mandar cada vez más unidades a la zona del canal, ¿no? Hablábamos antes de la MacForce, pues tenemos a la 127 Brigada de la 42 División y un batallón de carros. Esta unidad acabará posicionada entre las localidades de Béthune y Aire,
Más al sur estará la llamada Pole Force, siempre es el nombre de un comandante en jefe, con unas tropas de ingenieros y algo de artillería. Un poco más al norte estará la Wood Force, con unidades varias. O sea, en ese momento los británicos van recogiendo un poco todas las tropas que andan dispersas. Y un poco más al norte todavía estará la Asher Force, con el 6º batallón de los Green Howards, de la 69ª Brigada. Insisto, unidades muy pequeñas, porque el grueso de la fuerza británica pues sigue desplegada mirando hacia el este, hacia donde está llegando todo el grupo de ejércitos B alemán, y donde se les está echando encima. Se ha dicho, ¿no?, se ha querido llamar al Heeresgruppe B como el yunque contra el que golpearán los Panzer, ¿no? Pero realmente esto es hacer un favor muy, muy crudo, muy cutre a von Bock. El Heeresgruppe B ataca con fuerza, y realmente no solo están derrotando a los belgas más al norte, sino, como he dicho, pues están cruzando la línea del Escalda en el sector británico, y la cosa se está empezando a complicar y les están poniendo las cosas muy difíciles, ¿no? Hombre, vale. Es que para esa estrategia, para el que tiene que hacer de yunque, para empezar tiene que tener la resistencia de poder resistir el golpe. No, en este caso el yunque está zurrando, está repartiendo bofetadas igual que el martillo. O sea, lo que digo es que los alemanes no se están limitando a ejercer de yunque, sino que además están empezando a golpearse. Pasamos al día, hemos dicho que el día 19 empieza a pensar en evacuar, en qué se podrá evacuar. De hecho, ya algunos oficiales, como el general Pownall, que es el jefe del Estado Mayor de Gort, ya informa de que es posible que la única opción sea la retirada, ¿no? Ya estamos a 19, no han pasado ni 10 días desde que empezó la ofensiva alemana. Es importante. 10 días. 10 días y ya los británicos. La verdad es que la situación es bastante terrible, ¿no? De hecho, ese día los franceses pierden Cambrai prácticamente sin defenderla, ¿no? Es decir, los alemanes ya han encontrado terreno libre. He dicho que no íbamos a hablar de los Panzer, pero es imposible citarlos, aunque sea muy de pasada. Los alemanes ya están en terreno libre y realmente, están cabalgando hacia el oeste a toda velocidad. Y los franceses no son capaces de reaccionar. Ese día 20, el 19-20 se toma Cambrai, aquí es cuando parece que ya por fin los británicos, este mal ambiente que se había ido recrudeciendo, que se había basado en pequeñas acciones de antipatía o de mala leche, parece que en ese momento estalla. Quien cuenta la historia es Melchior de Gaulle, un capitán que sirve de enlace entre el grupo de ejércitos 1 y el cuartel general de Gort, y parece que cuando Gort se entera de la toma de Cambrai, pues ya se le enfrenta claramente y pregunta, ¿no? Dice, es que el ejército francés se niega a luchar. Dice, si yo ordenara a mis soldados que atacaran, estos obedecerían de inmediato. Y detalle importante, informa a de Gaulle, que insisto, solo es capitán, pero es el enlace entre el grupo de ejércitos 1 y el cuartel general británico, de que si los alemanes llegan a Belleville y Calais, no tendrá más remedio que retirar la fuerza expedicionaria británica de Dunkerque y transportarla de vuelta a Inglaterra. Ojo, porque esto ya es una sentencia, ¿no? Sí. Ahí lo que le está diciendo a De Gaulle es una amenaza en todo el sentido. Te puedes quedar sin nosotros, nos vamos. Le estás presionando. Nos vamos. Aquí hay que plantear, de todos modos, aquí parece que los británicos son los malos de la película. Pero obviamente hay que plantear una cosa, ¿no? Hay una diferencia estratégica entre británicos y franceses fundamental. Los británicos tienen otra línea de defensa y los franceses no. Sí, los británicos tienen otra guerra después de esto, y los franceses están defendiendo su territorio y se acabó. Es decir, realmente los británicos saben que pueden reorganizarse y que además tienen que defender su casa, ¿no? Lo que están defendiendo no es su casa. ¿Quién se dejaría la última onza de energía en la casa del vecino cuando sabe que después van a ir a por la suya? Pero una pregunta, Javi, pero entonces tú crees que todo el rato la estrategia de los británicos está condicionada por esa idea de que realmente todavía pueden dar un paso atrás, que tienen todavía espacio para rearmarse y para reagruparse
en una segunda parte? O sea, ¿crees que simplemente no estaban ahí con toda la carne en el asador? Que aquello era simplemente un tanteo. Sí, bueno, esto es, aquí hay un cambio de actitud. O sea, sí estaban con toda la carne en el asador si las cosas salen bien. El plan estratégico de todos modos aliado, hay que recordar, ya lo hemos comentado, que bueno, realmente no pretenden invadir Alemania. Los aliados lo que pretenden es una nueva guerra de trincheras, pero donde a nosotros nos interese. Y esa guerra de trincheras no es que queramos llevar la ofensiva. La ofensiva que ellos pretenden es una ofensiva de estrangulamiento, impidiendo el comercio alemán, cortando sus comunicaciones, es decir, llegar a la misma situación que les permitió ganar la Primera Guerra Mundial, que es asfixiar a Alemania para que tenga que rendirse. Pues para eso lo único que necesitan es un frente estático y dejar que los alemanes se vayan estrellando todas las veces, tantas veces como haga falta, contra ese frente estático. Claro, los alemanes, que ya se saben la jugada, pues también planifican por su cuenta y deciden que no va a ser así. ¿Sabéis qué me viene a la cabeza? Que es también un problema de... Bueno, no es que sea un problema, pero me viene un poco a la cabeza esas formas de, a veces, de ver la guerra que se repiten en lo sustancial. ¿Os acordáis cuando hablábamos de aquellos temas de la guerra púnica en otros histocas, que ya hago yo dirá qué números, que estábamos comentando que la mentalidad muy fuerte de los cartagineses era no creerse que la guerra iba a avanzar más en serio y sobre todo desde la perspectiva comercial y mercantil que tenían, pensar en hacer lo que era un bloqueo y que al final por causas de comercio y de asfixia y de necesidad de volver a la vida normal, ya que la guerra no hace negocio, los romanos se rendirían? Mientras que los romanos iban totalmente a decir, mira, yo voy a ir, voy a llegar, te voy a conquistar y voy a arrasar. Yo voy a ganar las batallas y llegar hasta el final. Y no voy a perder el tiempo. No voy a ir a jugar, voy a ir a ganar. Y se acabó. Unos van al bloqueo, a contenerlo, y que a base de contenerlo unos se arruinan y no continúan. Los otros van directamente a conquistar, a vencer. Uh-huh. Te digo los números. Histocas 54 y 89. ¡Bingo! Bueno, ¿tú qué dices, Javi? También parece, me recuerda un poco a la estrategia japonesa en el Pacífico. En plan de darle un golpe ahí a los estadounidenses y aguantar el tiempo que podamos. A ver si se rinden. Sí, hay una cierta... Hombre, en general, bueno, pues es el... Supongo que es la estrategia del que menos quiere arriesgar, ¿no? Es decir, aquí tenemos el concepto de guerra total, que de hecho, bueno, pues yo creo que se fundamenta en esta Segunda Guerra Mundial. Cual, bueno, pues vamos a hacer la guerra con todos los recursos y con todos los medios y con todo lo que tenemos, o vamos a hacer una guerra, bueno, pues limitada, ¿no? Es decir, intentando minimizar daños y a ver si esto nos sale bien. Es curioso porque es un concepto que en muchas guerras contemporáneas se ha olvidado, ¿no? Se intenta hacer la guerra, bueno, pues salvaguardando a la población civil, sin que haya gastos excesivos, sin quebrar la economía, y al final pues parece que no funciona. Y aquí tenemos todas estas guerras asimétricas donde países sumamente poderosos, pues al final parece a priori que tendrían todo lo necesario para aplastar a su enemigo y al final pues su enemigo los desgasta y acaba con ellos. Es que este concepto de la guerra total, claro, también es argumentable porque también es como una gran explosión de energía, pero luego te desgastas muy rápido. O sea, luego fíjate lo que pasa con Alemania, se queda sin fuelle. Bueno, te desgastas muy rápido en un país democrático. En Alemania, realmente, hombre, obviamente el desgaste humano es brutal. En bajas, el desgaste industrial, pues a causa de los bombardeos, también es muy importante. Y bueno, y luego cuando empiezan a perder territorios, pierden fuentes de materias primas. Pero a nivel social, no hay el más mínimo movimiento en contra de la guerra, como hemos visto en países democráticos, donde, bueno, pues, quitemos el ejemplo más que evidente y más que citado de Vietnam, ¿no? Donde la población se acabó poniendo en contra de una guerra que ni siquiera les estaba exigiendo sacrificios personales. Imaginemos pues ya la guerra total, pues hasta dónde, qué es lo que hubiera pasado. De hecho, una de las grandes esperanzas de Hitler con respecto a los aliados occidentales, de ahí la ofensiva de las Ardenas, ya lo comentamos en su momento, es que los cuerpos que vuelven a casa en bolsas de plástico pesen lo suficiente como para que la población pues ya no quiera más, ¿no? Sí, es un poco como las largas del Peloponeso. La diferencia entre los atenienses con los tetes y la democracia es incipiente votando cómo hacer la guerra y los espartanos que lo tenían bastante más claro. Es verdad, sufren más desgaste en los regímenes democráticos porque te enfrentas a una adversidad que es la resistencia de la propia población cuando quiere cierto
grado de decisión sobre el curso de una guerra y no le gusta lo que ve porque es lo que suele haber y te empieza a fastidiar. Pero al final los que se desgastan siempre son... O sea, no lo tengo yo tan claro. Es que al final también es el azar de la guerra el que motiva. No sé, es que claro, no lo había pensado en esa perspectiva. En realidad la guerra yo creo que es un país desconocido. Bueno, pues se intenta muchas veces buscar el mejor modo. También hay este axioma, ¿no?, que dice que los vencedores siempre luchan como terminó la última guerra, mientras que los que perdieron son los que luchan como está empezando la nueva, ¿no? Y en este caso, bueno, pues esta campaña es un modelo perfecto de ello. Sí, quizás vaya más por ahí las causas. Realmente los británicos y los franceses, bueno, pues ellos sabían cómo había funcionado. Había muy pocas ganas de lucha, había muy, muy pocas ganas de lucha. Esto es un tema claro. Y a partir de ahí, bueno, pues... Y los otros tenían un poquito de ganas de venganza. Y los otros, pues bueno, aparte que estaban dirigidos, digamos que no se admitían discusiones, ¿no? Las discusiones en el seno del gobierno francés y del británico, a las del británico nos referiremos, pues fueron muy importantes y... Hombre, es que claro, no son temas puramente militares, con lo cual no lo hablamos, pero lo que es la concienciación, lo que es el adoctrinamiento de la población y cómo te va a rendir ellos luego en la guerra es absolutamente primordial, es muy importante, o sea, ver cómo todos los alemanes realmente tenían un propósito que era una actitud hacia la guerra que era muy diferente a la que tenían los franceses y los ingleses. Y luego los ingleses más tarde pues se van rehaciendo y todos van espabilando, pues como siempre ocurre en las guerras, como los flamencos con los tercios españoles, pues te vas curtiendo y vas espabilándote y vas aprendiendo de qué va la película. Pero es que al principio es eso, se nota mucho que los aliados están constantemente echándose para atrás, constantemente evitando el combate. Y también se nota en la actitud de la tropa y de los mandos. Pues bueno, ese es un poco el tema. Aunque meto sangre, aquí habrá combates terribles, terribles. Venga, dale caña. Nos habíamos quedado en un poco en el puente del 19-20, ¿no? Sabemos que el día 20, al enterarse de la toma de Cambrai, pues Gort estalla y ya le dice a Melchior de Bob que está pensando que podría ser que a la vez tuviera que retirarse, pero se produce, hay un desarrollo paralelo que también es muy interesante. El día 19, el general Ironside, en una reunión del gabinete de guerra, aboga, el general Ironside, que era el jefe del Estado Mayor General Imperial, el que había sustituido precisamente a Gort, y que además también estaba enfadado porque a él le hubiera gustado ir a dirigir la fuerza expedicionaria, los dos estaban enfadados, cada uno porque le había tocado lo que no quería, aboga porque hay que cerrar esa brecha, ¿no? Es decir, la mejor solución no es retirarnos hacia Dunkerque, como dirá, como ya está empezando a pensar Lord Gort, sino cerrar la brecha. Y aquí entramos un poco en el baile de planes y de intenciones para cerrar esa brecha, porque ese mismo día el general Gamelin, que seguía siendo el comandante en jefe francés, pues también estaba preparando planes para que, digamos, por detrás de las fuerzas acorazadas alemanas, romper el frente desde el norte y el sur y cerrar y volver, bueno, pues establecer el frente. Y de paso, pues oye, si podemos atrapar y dejar sin suministro a los carros de combate alemanes, mejor que mejor, triunfo fantástico. Y de hecho, esa misma noche, estamos hablando del día 19, en torno a las 21, por la radio, en uno de sus discursos, pues Churchill dirá: el predominio solo podrá recuperarse por medio de asaltos furiosos y constantes. Puro Churchill. Churchill, por cierto, se nos ha olvidado decir, luego hablaremos más de él, que habíamos tenido a Neville Chamberlain como primer ministro británico hasta el 10 de mayo, el día en que los alemanes lanzan su ofensiva. El gobierno de Neville Chamberlain cae, curiosamente no por la ofensiva alemana, sino porque a raíz de la intervención británica y francesa en Noruega, bueno, había sido un absoluto desastre, se había animado a la BBC a mentir de forma descarada, mensajes de, bueno, nuestras gloriosas tropas están avanzando por Noruega, cuando en realidad estaban reembarcando a toda prisa para volver a Inglaterra. El caso es que cuando se descubre el pastel, pues Neville Chamberlain tiene que dimitir, y el que es nombrado primer ministro en su lugar es Winston Churchill, personaje más que conocido, entiendo, de todos los que escuchen estos programas, que menos. Uh-huh. Habrá que dedicarle uno un día,
Sí, sí, sí. De hecho, Winston Churchill, Winston Churchill, era el tío ese de Bombín, ¿no? O algo así. Sí, el del puro. Sí. Me suena de algo, sí. El que participó en la guerra Boers. Bueno, es un viejo conocido. Oye, pues ¿por qué no? Podemos hacer un biográfico, ¿verdad? O sea, en las guerras Boers, no sé, os oísteis el de la primera intervención en militar de Churchill es en la reconquista del Sudán contra los maristas. Ah, pues claro, es que creo que en la guerra Boer, incluso antes todavía de la guerra de los Boer, el tío ya anda liándola por las guerras del Imperio Británico. Realmente es un personaje enorme. Yo creo que hay dos grandes personajes de la edad contemporánea. Más de uno me tirará un zapato a la cabeza cuando lo diga. A ver. En el Reino Unido, que son la reina Victoria y Winston Churchill. Creo que es el padre de Churchill el que paga a Alexander Fleming los estudios en medicina por una especie de historia que hay de su juventud. Sí, sí, la verdad es que da para algo. Hay un monográfico suyo en La Rosa de los Vientos hace ya 10 años o así. Qué tío, ¿eh? Era guapísimo. Sí, sí. Vamos, el monográfico, el tío era feo como un clown. Escritor, primer ministro, militar. Fumador. Organizador de líos. Organizador de líos, sí, eso sí. Un auténtico crack. Un pitbull británico. Hombre, no deja de ser pues una ficcionarlo, ¿no? Pero yo me moría de la risa cuando lo veía en la serie esta de Netflix que se llama The Crown, ¿no? Y lo tienen ahí de primer ministro y dice, joder, vaya personajazo. La verdad es que el actor, no puedo decir que lo clave, ¿no? Pero la verdad es que se ve que tiene carisma el tío y que es un... Y que es un personaje, así hablando, un personaje en todos los sentidos, vamos. Y estaba bien documentada, porque yo me pregunto cuánto sería la pose, cuánto sería luego lo que nos ha quedado a nosotros. Claro, es que eso es lo que no... Cómo él viviría las experiencias. Claro, es que eso es lo que no sabemos. Y la carga personal que tenía que ser llevar estos niveles de responsabilidad que tienen que ser de que te salgan llagas en los sobacos, vamos. Hombre, hay que recordar que una parte importante de lo que sabemos sobre Churchill es lo que escribió Churchill. Es como César, sí. Bueno, lo que pasa es que él por lo menos escribió en primera persona. Un poquito más humilde, es que claro, son egos. Debo recordar. Pero bueno, es verdad que, en fin, de hecho sus memorias sobre la Segunda Guerra Mundial, seguimos con el excursus alegremente, hubo bastante movida política. Claro, él era ex primer ministro, pero cuando escribe estas memorias accede a documentos secretos a los que se supone que no puede acceder ningún civil, pero a él se le hace la vista gorda para que pueda escribir estos libros, ¿no? Claro, hubo gente que protestó y dijo, porque este señor y a mí no me dejan. En fin, realmente un personaje. Y él dijo, porque soy Winston Churchill. Y ya está. Bueno, queda de primer ministro, ¿no? Que volverá al gobierno después de todo ello. Pero en fin, hay que atacar, el predominio solo podrá recuperarse por medio de ataques de asaltos furiosos y constantes. Ya estamos hablando un poco de la entelequia, del plan para cerrar la brecha. Y digo entelequia porque realmente ya hemos hablado de las dificultades en las comunicaciones, ya hemos hablado del nerviosismo de los británicos, ya hemos hablado del mal ambiente que ya se tienen ambos aliados, y aún así, pues bueno, pues se piensa en organizar una gran colaboración para atacar desde el norte y desde el sur y cerrar esta brecha. Hay que fijarse, va a ser nuestra protagonista, la Fuerza Expedicionaria Británica. Hay que fijarse un poco en cuál es la situación en la que se encuentra. El día 20, a las 6 y cuarto de la mañana, se presenta en el cuartel general de Gort el general Ironside. Pues estábamos hablando de que había que atacar, de que había que cerrar la brecha. Precisamente trae la orden de que la Fuerza Expedicionaria Británica debe marchar hacia el sur para tomar la ciudad de Amiens y luego entrar en contacto con las tropas francesas que están estableciéndose en la línea del río Somme. Aquí, claro, hay que hacer recapitular, ¿no? Gort tiene 12 divisiones, de las cuales 7 están en la línea de la Escalda. 3 son estas divisiones de excavadores o de trabajadores de las que hablábamos antes, de las cuales 2 han sido muy duramente vapuleadas. Es decir, no son útiles para el combate ninguna de las 3 en realidad. Y además, digamos que retirando de las 9 divisiones de combate que sí tiene, pues se han ido mandando todas estas pequeñas fuerzas que comentábamos antes a defender la línea de los canales. Claro, lo que le queda son 2 divisiones disminuidas, la quinta y la 50, y además son 2 divisiones que solo tienen 2 brigadas. O sea, si lo normal es que la división británica tenga 3, estas solo disponen de 2.
porque se han distraído tropas para enviarlas hacia otros destinos fuera de Francia. En concreto, una de ellas a Noruega. Entonces, claro, ante todas estas órdenes, Gord lo que empieza a decir es que, bueno, esto es francamente complicado, ¿no? ¿Por qué no se cuenta con el primer ejército francés que está situado más al sur que el de Gort en concreto y concretamente más cerca de las fuerzas francesas a las que se quiere llegar? Pues porque realmente, junto con los belgas en el norte, son estas dos fuerzas las que están recibiendo la mayor presión alemana. Y los británicos están siendo relativamente bien tratados, mientras que los belgas, pues los alemanes se dan cuenta probablemente de quién es el blanco más débil, ¿no? Y el primer ejército francés, pues se había esperado, o los británicos habían esperado que se disolvería, como le había pasado al noveno, pero en cambio, bueno, pues aguanta bastante bien los golpes que está sufriendo, se va retirando lentamente hacia la región al sur de Lille y está muy presionado. Aún así, bueno, pues Gort ha recibido sus órdenes y tiene que empezar a pensar en qué es lo que va a suceder. Pero entre tanto, han sucedido más cosas. Y es que el día 21. Accede al mando el general Bellin. Aquí, realmente muy mosqueado con la actuación de Gamelin, el primer ministro francés, Paul Genoux, decide cesarlo. Esto sucede, o por lo menos se anuncia, el día 19 por la noche, perdón, el 21 no, el día 20, Deygon toma oficialmente el mando del gran cuartel general francés y en consecuencia de todas las fuerzas aliadas. ¿Qué es lo que dice Deygon? Detener todas las operaciones en curso. Dicho, todo el mundo quieto parado, y ahora me tengo que enterar de qué es lo que está pasando. Tiene una parte de lógica, bueno, porque Deygon venía de Siria, o sea, venía de ser gobernador de Siria, jefe de las Fuerzas Armadas Francesas allí, y realmente, bueno, pues el escenario de Bélgica le quedaba un pelín a tras mano. Pero aún así, no deja de ser, dado que corremos contra el tiempo, dado que tenemos todos los problemas de comunicaciones que tenemos, dado que tenemos pues un montón de dificultades, que llegue este señor y decida, todo el mundo quieto, que voy a enterarme de lo que pasa, pues no deja de ser una imprudencia más para dificultar las cosas a las fuerzas que están combatiendo sobre el terreno. Hay que decir que todos estos planes sí habían llevado a algo concreto, que era la planificación de una ofensiva en el sector de Arras, la famosa ofensiva de Arras, que pillará a contrapié a la séptima división Panzer de Rommel y sobre todo a las fuerzas SS de la división Totenkopf. Pues esta ofensiva se había planificado, se iba a ejecutar el día 21. Los franceses, a última hora, parte de ellos se habían apeado de la idea de la ofensiva. Precisamente se iba a efectuar el día 21 con parte de estas divisiones que ya tenía libres Gort, con tropas de la quinta división británica y con una brigada de carros. Los franceses atacarán el día 22 en dirección a Cambrai. Ambas ofensivas, ya lo contamos en su momento, bueno, pues fueron un fracaso, pero aún así, bueno, pues es interesante ver que sí había cierto movimiento. El caso es que Deygon lo detiene todo y decide que el día 21 convocar una reunión en el ayuntamiento de Ypres para que todo el mundo pueda concertarse y se puedan tomar todas las decisiones. ¿Quiénes van a ir a esta reunión o quiénes deberían de estar en esta reunión? Pues por supuesto el general Deygon, que va a tomar un avión y se va a dirigir al norte, el rey de los belgas, Leopoldo, el general Billot y Lord Gort. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Pues, o sea, de reunión de super alto nivel. Vamos, aquí tenemos que solucionar la guerra como sea. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Pues que Lord Gort no se le consigue avisar a tiempo, con lo cual no llegará a reunirse con Deygon. Billot se retrasa y realmente quienes van a estar allí, sobre todo al principio, es el general Deygon, el rey de los belgas, y su jefe de Estado Mayor, que es el general Van Overstraeten, que es el auténtico especialista militar detrás del rey. ¿Qué les explica Deygon a los belgas? Pues que se tienen que retirar a la línea del río Iser, y que es realmente el último reducto, mini reducto belga que habían conservado durante la Primera Guerra Mundial, y proteger el flanco izquierdo de las tropas aliadas mientras estas atacan hacia el sur para unirse a las tropas francesas que se habían establecido. Es decir, realmente lo que Deygon les explica es el mismo plan que ya se había hablado con Gamelin y que se va a volver a poner en marcha. Pues hemos perdido dos días bajo el mando de Deygon. Pero ¿cuál es el trasfondo? Y aquí el general Van Overstraeten, que es un águila, se da cuenta inmediatamente de lo que pasa. Nos están pidiendo
que protejamos a nuestros aliados mientras ellos se marchan. Y claro, nos dejan que los sigamos hacia el corazón de Francia, pero esto significa que todo el ejército belga va a retirarse de Bélgica y va a dejar a Bélgica en manos de los alemanes. Claro, realmente la situación es trágica, sobre todo para los belgas. Sí, sí. Y en realidad, bueno, el rey y el general Van Overstraeten, por supuesto, se niegan a retirarse a la línea de Lisser. Finalmente se retiraron a la línea intermedia, que es el del río Lys, muy presionados por los alemanes en todo momento, pero realmente no deja de tener cierta cara, entre comillas, el general Vivant, al pedirles, bueno, pues eso, que se sacrifiquen para salvar a sus aliados, ¿no? Además, bueno, pues esta retirada belga a la línea de Lisser tiene una razón, y es acortar el frente para que los belgas puedan ocupar más espacio y tropas británicas que estaban en el frente puedan retirarse para lanzar el contraataque hacia el sur. Aquí, claro, por supuesto, el rey tiene que dar buenas razones y en realidad lo que les dice, bueno, pues que sus tropas ya están muy cansadas y que, por supuesto, si se les dice que abandonan tanto territorio belga, tanto espacio, pues ya están empezando a tener problemas de desmoralización y la desmoralización va a alcanzar un pico brutal. Entonces, lógicamente, pues esto no se puede hacer. Con lo cual, el plan queda un poco en el aire por lo que a los belgas se refiere. Por supuesto, en lo que a los aliados se refiere, no va a ser así y, de hecho, también se acuerda que los franceses ocuparán parte del frente de la Bez, es decir, este primer ejército que está hacia el sur, que decíamos antes que había combatido bastante bien, pues si se supone que luego, digamos, lo que se concuerda es que al final los belgas van a permitir a retirar una división británica, los franceses permitirán que se retiren dos más. Es decir, bueno, pues ya vamos a tener tres divisiones más, es decir, aparte de la quinta y de la 50 que citábamos antes, pues estarán libres la 44, la segunda y la 48. Lo cual, bueno, pues parece que ya tenemos una fuerza de cinco divisiones que puedan ejecutar este contraataque hacia el sur. Contraataque hacia el sur que se prevé más o menos para el día 25 de mayo. Estamos a 20. Vamos a darnos 4 días para reposicionarnos tranquilamente. La idea, yo creo que la idea general es hablar con los alemanes y decir aquello de Cruci, ¿no? Vamos, aquí Krucic, quieto parado. Sí, sí, quieto que me voy a recolocar. Exactamente, que se me ha movido el pantalón, me lo voy a volver a poner bien, la camisa por dentro. No se vale, y, no se vale. Efectivamente, y luego ya seguimos. Claro, aquí estamos en plena. Precisamente a las 2 de la tarde de ese mismo día, los británicos han lanzado su contraataque en Arras. Es decir, estamos jugando otra vez al juego de los equívocos. Mientras yo intento replanificar y reorganizar las cosas, tú estás atacando por tu cuenta. Las tropas francesas que tenían que haber atacado el 21 contigo no pueden hacerlo. El 21, ese mismo día, por la mañana, es decir, hora y media antes de producirse el ataque, el general Altmaier ha informado a Gort que no podrá participar hasta el día 23, pero el día 22 atacarán hacia Cambrai. Y todo esto, como digo, es una especie de juego malabares con pelotas de colores, donde realmente, bueno, pues cada uno parece que está empezando a partir en la dirección que más le o que más le coincide. Porque realmente, bueno, pues no parece que haya una voluntad que guíe todo esto con mano firme. La alemana, pero en la parte de los aliados parece que esto no se está. Como digo, además, Gort no llega a esta reunión, pero quien sí que llega al final es Billot. Entonces, bueno, pues Vigon, el rey Leopoldo y Billot, parece que cuando se va a Vigon, pues vuelven a hablar y se vuelven a plantear las cosas. Como decía, bueno, pues finalmente los belgas aceptarán retirarse hasta la línea del río Lys, que es una línea intermedia entre donde están y donde se les pide llevar. ¿Qué pasa? Que, bueno, parece que tenemos un coordinador, que va a ser el general Billot. Ese mismo día, al salir de la reunión, el coche en el que viaja tiene un accidente, el general cae en coma y no llega a recuperarse. También, qué mala suerte, ¿no? Por eso digo que realmente se les juntó todo. Se les juntó todo, es decir, era la tormenta perfecta, ¿no? Por otro lado, bueno, pues los británicos, que tampoco son idiotas, y Gort, que no ha asistido a la reunión, empieza a ordenar que se empiece a preparar un borrador del plan de retirada, porque esto empieza a tener realmente mala pinta y vamos a ver qué es lo que ha pasado. El día 22, en vista de lo que se ha acordado en Ypres, es decir, a lo largo del día 22, Gort es informado, hay una serie de, bueno, pues también de reuniones a alto nivel, porque Churchill y Sir John Deal viajan a París, allí se reúnen con el general Reagan, bueno, pues todo esto se va hablando. Reagan es un tanto, digamos,
bueno, pues yo creo que es un poco entusiasta, ¿no? Porque, por ejemplo, esa noche Churchill telegrafía a Gore para decirle que en el ataque hacia el sur se sumarán 8 divisiones francesas y el cuerpo de caballería. No, perdón, 8 divisiones, sí, se sumarán 8 divisiones francesas y el cuerpo de caballería. Y estamos hablando del de cuerpo de caballería francés, está formado por divisiones blindadas, bastante parecidas a las alemanas. Estamos hablando de unos 200 carros de combate, ¿no? Claro, aquí nos estamos volviendo un poco locos porque realmente no hay tantas tropas disponibles si se quiere poder tener posibilidades para de que se siga defendiendo el frente principal, que es el que mira hacia el oeste. Como digo, estamos a día 22, se van a empezar a poner en marcha los planes, además de que parte de su frente lo van a ocupar las tropas belgas y las francesas, como decíamos antes. Los británicos se van a retirar un poco más de la línea de Escalda, lo que se llama la posición frontera o la línea Gort, que en realidad eran las posiciones que había ocupado la Fuerza Expedicionaria Británica justo antes de iniciar el avance en Bélgica. Es decir, los británicos que habían empezado a llegar a Francia ya en septiembre, se habían ido colocando en ese sector y habían ido cavando trincheras, estableciendo posiciones, organizando campos de fuego. Es decir, parece que el día 20, en la noche del 22 al 23 se decide y en la noche del 23 al 24 se ejecuta, pues una retirada a la casilla de salida. ¿Dónde había empezado todo esto? En la frontera franco-belga. ¿Dónde estamos? En la frontera franco. Sin embargo, este día, bueno, hablábamos del general Bridgman, que había empezado a preparar el plan de evacuación. Realmente, bueno, es un plan muy ambicioso. Este plan que se presenta el día 23, pues pretendía que se utilizaran para la evacuación, pues no Dunkerque específicamente, sino puertos como el de Ostende, el de Newport y el de Calais también. Es decir, ya estamos hablando de muchos puertos y de un arco muy grande que realmente ese día se está cerrando muy deprisa. Hombre, no hubiera estado mal porque tienes 3 opciones. Pero bueno, a la velocidad que se está produciendo todo, pues... Exactamente. Estamos diciendo que Bridgman empieza a planificar el día 21 y presenta su plan el 23. Y este señor ha necesitado 2 días... Dos días para... Para establecer un plan de evacuación que, en teoría, parece que es un pelín urgente si es que se quiere aplicar. Sí, sí. Pero como que por algo se... Atacar hacia el sur, que por algo se le pide, ¿no? Parece que no es urgente. Sí. Esto es el. Ya lo comentamos en aquel programa sobre la campaña de Francia. La diferencia fundamental de esta campaña es que si los alemanes cuentan el tiempo por horas, los aliados lo están contando por días. Entonces, claro, los alemanes van 24 veces más deprisa que sus enemigos. Aquí tenemos, digamos, la situación de la toma de decisiones y de. Bueno, pues el amor platónico, como decía aquel. ¿En qué consiste el amor platónico? Pues el amor platónico consiste en que si el 21 los británicos habían pegado un buen susto a los alemanes contraatacando en Arras, el día 23 el general Franklin, que es el comandante jefe de la 5ª División, que tiene también a la 50 defendiendo ese sector, pues están tan presionados por los ataques alemanes constantes sobre ellos que anuncian que se tienen que retirar o serán rodeados. Y se les informa que, bueno, pueden hacerlo, se les da la orden de retirada. Y entonces, si el extremo más al sur, controlado por los británicos, es la zona de Arras, pues lo que hacen es retirarse hacia el norte. Ni os imagino, bueno, esto en una época como hoy hubiera incendiado las redes sociales, porque rápidamente los franceses lo que van a acusar a los británicos es de hacer fracasar el plan de contraataque hacia el sur, antes incluso de que empiece, porque se están alejando del objetivo y están, digamos, saboteando todo el plan. Todo lo que está sucediendo. Claro, ya el desencuentro ya en este, cuando llegamos a este punto, es bastante absoluto. El desencuentro es muy importante entre ambos aliados. Como hemos visto, son lentos, no se ponen de acuerdo, no coinciden los mandos, hay constantes retrasos en los planes de ofensiva, la descoordinación es absoluta. Además, quien podía haber coordinado no solo había perdido la moral, sino que además se estampa con su coche y ya no puede, vamos, y muere poco después. Sí. O sea que, bueno, que queda en coma y muere poco después, madre mía. Hace falta un milagro para salvar la situación. El 23 por la noche las fuerzas acorazadas alemanas se detienen. El milagro. Tasca, se acaba de liar.
Esto es una, bueno, hay una, se produce una controversia terrible en el ejército alemán. Hitler ha confirmado la orden de alto dada por von Rundstedt de las fuerzas acorazadas alemanas por una serie de razones. Bueno, yo creo que si no me acuerdo mal lo analizamos en aquel programa que hicimos. El factor de la o bolas de partido o algo así. Yo creo que el de la campaña de Francia debimos de hablar de esto porque realmente, claro. De tal forma es como viene a cuento que lo digas. Ah. Que lo diga, que diga la razón. O sea, que lo hayamos dicho en otro podcast. Viene a cuento, iba a decir, estaba a punto de contar. Me estoy quedando con las ganas de oírlo, Bueno, bueno, no hablemos más y no me digáis más, no me lo explotéis. ¿Por qué se paran los alemanes? ¿Por qué se paran los nazis? ¿Lo ordenó Hitler? ¿Se encontraron un Pokémon y lo quisieron capturar? Bueno, la respuesta después de la pausa. Nunca imaginaréis lo que ocurrió. Ta 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 ta. El sábado 24 de junio se celebró en Nueva York la final del Call for Peace organizado por Cuonda, Uni y El Confidencial. Se trataba de un concurso de ideas originales para realizar un podcast y como premio, Cuonda produciría la primera temporada completa. Llegaron más de 70 propuestas desde España y Latinoamérica y con temáticas muy diversas. Al día siguiente supimos algo que nos dejó aterrados. Pero algunas de esas historias pedían otra manera de contar. Llegamos a este país en busca de un nuevo comienzo. Desde reportajes periodísticos. ¿Qué es una política pública? Relatos. A los malos les meten en la cárcel si lo hacen. Pasando por informativos, infantiles e incluso ficción. Hace 3 años que ellos manejan todo. La política, los medios, la tele, los diarios, la información, todo. A la final de Nueva York llegaron 5 proyectos y el ganador fue Bitácora. Diego Gemio y Marco Tonizo nos transportarán a nuevas latitudes para conocer las historias de sus habitantes. Esto es Bitácora, un podcast con historias de viaje. Somos Diego Gemio y Marco Tonizo. La aventura está por comenzar. En los tiempos que corre queda todo eso. Te digo que no es poca cosa. Estamos impacientes por escuchar el primer episodio que encontrarás en cuonda.com. También puedes seguirnos en Twitter y en Facebook. Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español, sigue creciendo. Bueno, ya estamos de vuelta de esta pausa y nos habíamos quedado por qué se habían parado los Panzer con un what the fuck gigantesco. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues sacamos un par de teorías absurdas antes de la pausa. Don Javier, ¿qué pasó? Todo el mundo lo sabe o no se sabe o... ¿Está claro o no está claro? ¿Pudieron ser los alienígenas ancestrales? ¿Qué pasó? Pues sabemos que se pararon. Ese sí se sabe. Que la cosa duró 3 días. No fue un poquito. Nada más. Estuvieron parados el 24, el 25 y el 26 de mayo. En guerra moderna, tú sabes que eso es una unanimidad. Eso es el acabose. Eso es, vamos, esto es como pasar a otra era. Y como veremos, pasamos a otra era. ¿Cuáles son los motivos? También hay un historiador que me gusta mucho, que es Karl-Heinz Frieser, que bueno, pues en su libro El mito de la Blitzkrieg va desgranando cuáles pudieron ser o cuáles son los motivos que se han ido adelante, ¿no? Ya habíamos dicho, pues el terreno pantanoso. El terreno pantanoso es verdad que es una zona con muchos canales, es una zona muy baja, pero también es verdad que el día 23 por la noche, pues aquello está perfectamente seco, con lo cual, bueno, pues no parece que sea motivo suficiente la posibilidad de que los Panzers se queden atascados en el barro como para detenerse. La segunda tesis, un poco más interesante, que ya adelantábamos, creo también, es la de preservar la fuerza Panzer.
preservar la fuerza Panzer, es decir, los Panzer habían sufrido muchas bajas, ahora explicaremos lo de bajas entre comillas, durante toda la ofensiva que llevaban pues desde el 10 de mayo, bueno, una serie de vehículos mecanizados, pues estamos hablando de 13 días de movimientos y de combates constantes. Vamos, desgaste, ¿no? O sea, que llevan 13 años, o sea, 13 días de tute. Y es, bueno, vamos a dar una pausa, pero joder, una pausa cuando estás ahí, como... Efectivamente. De hecho, ahí Freezer plantea dos cosas, ¿no? Primero, una cosa es un Panzer completamente destruido, de esos había muy pocos, y otra cosa son los Panzer que estaban en los talleres. Todo esto se supone que Hitler lo hace pensando en la segunda fase de la operación en Francia, de Fall Rot, del Plan Rojo, en el cual ya tiene que arrasar con el resto del país. Y por supuesto, pues él hubiera querido, parece que hubiera querido detener a los carros para tener tiempo de reorganizarlos. Como digo, lo que opone Freezer, pues fundamentalmente 2 días de talleres y aquello estaba reorganizado, no había ninguna razón para pararse tan pronto. Y sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta que los alemanes tenían 10 divisiones Panzer desplegadas en la zona, pues igual no hubiera hecho falta detenerlas todas, sino que bueno, pues con dejar 2 en acción en el extremo norte del frente, pues tal vez hubiera bastado. Sí, estas razones me parecen un poco... Me quedo anonadado. Es decir, tienes... No, o sea, si hubieran continuado, noqueas al rival y ya irás a por Francia, a por el resto de Francia. Pero el golpe hubiera sido tan mayúsculo que es que a lo mejor incluso se te rinden. O sea, es que, no sé. Alucino, vamos. Sí, esta es una situación, hombre, de todos modos tenemos la ventaja de que estamos leyendo el periódico de mañana, cosa que ellos no sabían. Es decir, por cierto, que genial, ¿eh? Entonces, bueno, ahí también hay que contemporizar un poco, ¿no? Pero parece que son motivos, sobre todo, que van surgiendo a posteriori con respecto a este tema. Enlazando con esta segunda tesis, parece que se plantea otra, ¿no? Parece que el 24 de mayo Hitler había dicho: la guerra está ganada, todo lo que tenemos que hacer es terminarla. Y habría perdido cierto interés en la bolsa que había creado en Flandes y estaba ya pensando en la segunda fase de la campaña, como decía, el ataque hacia el centro de Francia, ¿no? El que no parecía estar tan de acuerdo en este caso es von Rundstedt, que curiosamente, con el tiempo comentaría, hay que llevar una operación hasta su conclusión antes de pensar en la siguiente. Esto, claro, es una crítica que... Viene a ser un partido a partido, ¿no? Sí, efectivamente. También hay que decir que esto, pues la crítica la hace von Rundstedt después de la guerra, ¿no? En sus escritos posteriores. Claro, es la época en la que la culpa de todo es siempre de Hitler y tendemos a olvidar que el origen de esta orden de alto fue el propio von Rundstedt. Y fue von Rundstedt el que tuvo todo el poder para rescindirla cuando quisiera y no lo hizo hasta el 26 de mayo por la noche. Uh-huh. Dentro de estas tesis hay otra que es especialmente interesante, que es el miedo a un ataque aliado por los flancos. Fundamentalmente las tropas francesas situadas en el sur, que bueno, pues parece que habían formado ya un nuevo frente, y es un tema interesante porque en esos mismos días los generales franceses están asegurando al gobierno británico y al Lord Gort que tienen entre 18 y 20 divisiones listas, que ya están iniciando un contraataque hacia el norte, que esto está resuelto, que no va a pasar nada, que vamos a ganar y que vamos a conseguir cerrar la brecha, ¿no? En realidad, pues los franceses exageran de forma descarada y los alemanes, pues realmente parece que tampoco tenían una información fehaciente de que su frente estuviera siendo golpeado por unas fuerzas tan descomunales, ¿no? Con lo cual parece que esta también, es una razón a posteriori con poco sentido. Otra de las tesis que se han planteado es que los alemanes no sabían lo que habían atrapado. No eran conscientes de la importancia de las fuerzas rodeadas en la bolsa de Flandes y en consecuencia, bueno, pues esto lo veían como una mera operación de limpieza sin demasiada importancia y decidieron reorientar ya sus esfuerzos hacia el sur. En los documentos que se han desclasificado posteriormente, pues parece que en la bolsa de Dunkerque la inteligencia alemana tenía identificadas 22 divisiones belgas, 12 británicas y 29 francesas. Es decir, habían identificado una división francesa más de las que había y lo demás lo habían clavado. Lo cual... O sea, que eso es descartable, ¿no? Esa teoría. Porque en realidad la inteligencia está diciendo, oye, que aquí está lo gordo. Exactamente, ¿no? Es decir, bueno, pues parece que no, que esto es otra excusa posteriori
que bueno, pues se habrían inventado los alemanes, sobre todo Hitler, para justificar la orden de, el haber apoyado a la orden de Alto. Otra de las tesis, por intentar explicar lo inexplicable, ¿no? Sí. Volvemos como siempre a Hitler, pues era la mentalidad continental, ¿no? Es decir, y aquí, bueno, pues puede que tuviera cierta influencia. Efectivamente, Hitler pues no era un hombre versado en la guerra naval, y puede pues que le sorprendiera la capacidad que tuvieron los británicos para evacuar por mar a todas aquellas tropas, ¿no? Probablemente pues pudo ver el canal como algo infranqueable y bueno, pues no se preocupó por algo que tarde o temprano iba a caer en sus manos. Aquí volvemos a encontrarnos con bueno, pues el propio servicio de inteligencia británico, ¿no? Que parece que sí que era muy consciente de que el embarque, la huida por el mar podía efectuarse, y avisó en su momento de que, bueno, pues desde que esto era una posibilidad, ¿no? Parece que bueno, pues uno de los textos dice, Lis, que es uno de los oficiales del servicio de inteligencia alemán, en consecuencia el servicio de inteligencia indicó muy pronto la probabilidad de un reembarque. Lo hizo por primera vez el 21 de mayo, dos días después de que Lord Gore tuviera sugerido en Londres la idea de un reembarque, y cinco días antes de que también en Londres se pusiera en marcha la operación. Es decir, perdón, sí, la cita es del propio Lis, obviamente también escrito después de la guerra. O sea que tenemos a alguien que sí que era bastante competente y que se estaba adelantando a todos los movimientos. Exactamente, ¿no? Que dice, bueno, pues que esto estaba, que era una posibilidad. Otra de las opciones que tenemos, bueno, pues es el famoso solo la Luftwaffe de Göring seguirá arrasar completamente al enemigo. Bueno, aquí todo el mundo conoce a Göring. Ya en 1940 era un hombre con tendencia a prometer más de lo que podía vender. Lo hemos visto en Histocast continuamente. Efectivamente, ¿no? Y parece que tampoco es que se lo creyera mucho en ese momento. Además, esto hay que añadir un factor importantísimo. Cuando la campaña de 1940, cuando esta campaña empieza el 10 de mayo, la Luftwaffe tiene sus bases en Alemania. A día 23, 24, 25 de mayo, la Luftwaffe sigue teniendo sus bases en Alemania, pero el terreno, el espacio a recorrer para llegar al frente es muchísimo más largo y se ha multiplicado. Con lo cual, esto sumado al desgaste que han sufrido los aviones, pues que llevan 15 días operando de forma constante, es decir, la Luftwaffe en ese momento estaba muy, muy disminuida en su capacidad ofensiva, y esto se va a notar en los combates aéreos sobre la bolsa de Dunkerque. Es decir, también hay que decir que pues si Göring hizo promesas, desde luego no tuvo en cuenta el estado de su propia fuerza. Nos queda la última tesis, ¿no? La más discutida, la más morbosa, y es que Hitler hubiera querido perdonar a los ingleses, que en el fondo como anglosajones pues eran de raza germánica, y permitirles escapar de la bolsa, ¿no? Uh-huh. Aquí hay una, pues en el propio testamento político de Hitler dice: en Dunkerque permití intencionadamente la fuga de los británicos. Si tan solo alguien hubiera podido convencerlos de que el reconocimiento de nuestro liderazgo en el continente, que acababa de obtener sin dolor, pero contra el que se resistieron egoístamente, solo les habría traído ventajas. Otra vez Hitler, bueno, pues escribe a posteriori, su testamento político es muy tardío, y realmente lo que hace es justificarse, ¿no? Es decir, buscar una excusa para explicar cómo se cometió este error tan garrafal. ¿Qué es lo que había pasado con esta orden de alto? Pues esta orden de alto parte de von Kluge y de von Rundstedt, que están al mando del Heeresgruppe A y de las fuerzas Panzer sobre el terreno, que deciden que, bueno, pues que hay que reorganizar estas tropas, que están muy cansadas, en fin, toda esta serie de elementos que hemos ido comentando, que sí es cierto que había un desgaste y que era importante. Ellos deciden, además, que es bueno que la infantería pues llegue a la línea de frente, y dan la orden de que se suspendan todos los ataques. Automáticamente, Brauchitsch y Halder, que son respectivamente el jefe del ejército alemán y su jefe de Estado Mayor, lo que deciden es que hay que saltarse, o sea, esto no puede ser, no se pueden detener los Panzer en este momento. ¿Qué es lo que hacen? Como Rundstedt y Kluge no están dispuestos a seguir adelante, pues lo que hacen es pasar todas las tropas Panzer que estaban bajo el control del grupo de ejércitos A, que digamos dirigía las operaciones en la parte oeste de la bolsa, es decir, van a pasar bajo el control del grupo de ejércitos B, donde no ha habido ninguna orden de detenerse, y el grupo de ejércitos A va a ser enviado hacia el sur a encargarse de planificar y preparar la ofensiva hacia el resto de Francia.
Esto que parece pues una solución muy lógica, es decir, vamos a dividir territorialmente los esfuerzos, un grupo de ejércitos se va a encargar de reducir la bolsa y el otro de preparar la campaña siguiente, por supuesto en el grupo de ejércitos A es una auténtica, vamos, es una auténtica bofetada, ¿no? Lo que se está haciendo es quitarle todas sus fuerzas más importantes a Rundstedt, él no está dispuesto y al día siguiente, cuando Hitler acude a visitarle, pues es cuando se descubre el pastel, porque además Brauchitsch y Halder han hecho esto sin consultar con el dictador. El dictador, por supuesto, se enfada muchísimo y decide no solo contrarrestar esta última orden de división de zonas de operaciones, sino que además poner en manos exclusivas de Rundstedt la decisión de volver a iniciar la marcha, lo cual nos encontramos con la situación absurda de que los máximos jefes del ejército alemán tienen que pedirle a un subordinado que, por favor, revoque una orden y vuelva a poner a las tropas en marcha. Bastante absurdo. ¿Cuál es la razón que da Fischer para todo este politiqueo? Pues que realmente, después de la forma que se había planificado la campaña de Francia, en que Manstein, pues con su plan del golpe de Ott, había tenido que acudir directamente a Hitler y era este quien le había apoyado para que se llevara a cabo, pues después de, como digo, de que el dictador hubiera sido el principal impulsor del plan que estaba llevando a la victoria, pues después de esto sus generales lo habían ninguneado completamente. Es decir, él no había podido meter la cuchara en el guiso en ningún momento. Ellos se habían apañado, ellos habían hecho, ellos habían deshecho. Es decir, esto se estaba convirtiendo en una victoria de sus generales. Y esto en razón del Führerprinzip, es decir, el principio del jefe, como que Hitler es el que manda y dirige, pues esto no se podía permitir. Y como no se podía permitir, pues Hitler aprovecha esta ocasión, como quien dice, para hacerles ver quién manda. ¿No? Y bueno, pues apoya a unos generales subordinados con respecto a sus jefes para que todo el mundo tenga claro que de ahora en adelante pues las campañas las decide él, las manda él y él es quien toma las decisiones. Y así es como nos encontramos finalmente pues con esta situación tan, tan lamentable, ¿no? Es decir, hubo un elemento político interno dentro del Reich alemán pues de gran relevancia que al final fue el que nos llevó a esta situación. Y Dios trajo la discordia y vio que la discordia era buena. En fin, los disciplinó, les hizo pum pum en el culete, vamos. Efectivamente, bueno, sí, quietos, parados. Y eso vino muy bien a los ingleses, ¿eh? O sea, fíjate. Yo, no sé si lo habéis mencionado, pero la versión conspiranoica esa, la de que tenía una división de las SS que quería que fuera la que resolviese todo el asunto y que fuera la que aniquilase a los ingleses y a los franceses. Hombre. En ese frente, en ese momento, hay dos divisiones y un regimiento de las SS. Es un tema bastante soslayado durante mucho tiempo, la participación de las SS en la campaña de Francia. Aprovecho para sacarlo. Allí está la división Totenkopf, motorizada, la Wehrführungstruppe, o sea, la división de tropas de asalto, que luego se convertirá, digamos que son unidades que se distribuirán y que formarán otras divisiones, y está el regimiento Leibstandarte, que es la propia guardia que está formado a raíz de la propia guardia de Hitler, ¿no? Estas tres unidades están en el frente y son detenidas igual que las demás, con lo cual es bastante absurdo y de hecho sus jefes pues van a quedar tan enfadados como los demás jefes divisionarios porque son conscientes que más allá de esa línea de canales donde se les ha dicho que paren, apenas hay defensores. De hecho, durante estos días se producen pequeñas escaramuzas en el frente porque hay unidades pequeñas, de las SS y de la Wehrmacht, que aún así cruzan el canal y bueno, pues para ir poniendo unas cabezas de puente, ¿eh? Que nunca se sabe cuándo nos pueden hacer falta. Sí, pues o sea, ahí. Que hacen que tienen iniciativa propia y van haciendo alguna cosa y sí, no encuentran resistencia de manera enorme, ¿no? Algo que ya había pasado mucho en la campaña con los jefes principales, que bueno, pues sí, tiene usted que ralentizar, no pasa nada, organizo un grupo en punta y me voy con ellos a lo más lejos posible. Esto lo había hecho Rommel en varias ocasiones y Guderian también, ¿no? Es decir, Rommel había llegado incluso a romper el contacto radio y su radio funcionaban solo cuando él tenía órdenes que enviar. Luego se apagaban misteriosamente y dejaban de funcionar. No había forma de localizarlo hasta que otra vez quería entrar en contacto con el resto de su división y mandarles órdenes. A lo mejor Rommel leyó muy bien lo que había entre los mandos del ejército alemán. Pero bueno, esto último es sobre todo referido a la parada del 17 de mayo, porque había habido un parón antes, mucho más corto, en el cual, bueno, Guderian había llegado hasta a dimitir de su puesto como comandante en jefe del 19 Cuerpo de Ejército Motorizado, 3 divisiones Panzer,
Guderian había llegado a Dimitir y en este caso, bueno, pues el alto mando se había echado atrás y había rápidamente se habían vuelto a poner en marcha. Eso para que la gente, vea lo que supone. O sea, está muy bien este dato que traes, porque hubo un parón antes y Guderian, ante lo inconcebible de aquello, dimitió. O sea, para que los oyentes se hagan la idea de lo que supone un parón de 3 días posteriormente. O sea, un parón menor hace que Guderian dimita. Sí, bueno, en este caso no repitió la jugada, pero claro, es que el parón anterior no era una orden de Hitler y en este caso sí. Aquí, pueden llegar y aceptármela, lo cual sentaría bastante mal. O sea, obviamente la dimisión de Guderian fue de esas de postureo y rápidamente, bueno, pues la cosa se resolvió satisfactoriamente. Uh-huh. Pero bueno, esta es un poco el tema de la parada. Sin ser tan exhaustivo como he sido hasta ahora, ¿qué va a pasar durante estos 3 días de parón? Algo más de 3 días. Pues fijaos, en todo el frente de los canales, que hace una línea imaginaria, bueno, imaginaria real, pero si uno coge un mapa, pues baja desde Gravelinas hacia la ciudad de Batén, hacia Saint-Omer, sigue bajando hacia Bethune y luego hacia la base, es decir, hay una serie de canales importantes que se van enlazando y que es donde los británicos pues han instalado esas pequeñas fuerzas de las que hablábamos hace un rato y donde los alemanes se detienen. Bueno, pues todo eso queda más o menos congelado. En la parte más al sur, los británicos ya el día 24 van a conseguir desplazar a toda la segunda división de infantería, la van a colocar entre la base y Aix-sur-la-Lys. Bueno, pues ahí van a conseguir establecer un frente bastante sólido, a pesar de que ya digo, el 23-24 los alemanes lanzan pequeños ataques. Y más al norte, sí los alemanes, sobre todo en el extremo norte, entre Gravelinas y Batán, van a conseguir cruzar el canal. Ahí está, hay una división francesa, una fuerza de tamaño divisionario, formada por una amalgama de regimientos y batallones, que es el sector fortificado de Flandes, que bueno, lo van a ir empujando ligeramente hacia el este, pero bueno, ahí en esa zona se van a instalar entre Hazebrouck, más al este, y Wormhout, en pueblos como Cassel o Arneke, se van a instalar 2 brigadas de la 48ª División de Infantería Británica, que bueno, pues van a establecer un frente mucho más sólido, ¿no? Entre medias de estas 2 divisiones, de la 2ª y de la 48ª, pues se va a establecer más orientada hacia el sur, la 44 división. ¿Cuál es el gran problema? Pues que estas eran 3 de las divisiones liberadas del frente, eran las 3 divisiones en realidad liberadas del frente para lanzar el gran contraataque hacia el sur, ¿no? Y aquí pues ya nos presentamos con un problema. Si las 3 divisiones liberadas del frente ya han sido enviadas a proteger el flanco sur y el flanco oeste de la bolsa, ¿qué nos queda? Pues nos quedan las 2 divisiones que estaban en Arras, que ya decíamos que el día 23 se habían retirado ligeramente hacia el norte, la 5 y la 50, y que el día 25, bueno, pues parece que el 25 a primera hora reciben órdenes de avanzar hacia el sur, posicionarse para lanzar el ataque, ¿no? Precisamente con esta historia que tenemos de que la gran cantidad de divisiones francesas en el frente del Somme y todo esto, que en realidad, bueno, pues se queda en agua de borrajas. Aquí el día 25 es un día crucial. El día 25 en Francia, en la Bolsa de Flandes, es fundamental. Porque a primera hora, como digo, las divisiones 5 y 50 tienen órdenes de avanzar hacia el sur para unirse al contraataque y, bueno, al contraataque, al ataque, perdón, para cerrar la bolsa. Y a última hora se están desplazando hacia el norte para proteger el flanco oeste de la Bolsa de Flandes. ¿Qué es lo que ha pasado entre tanto? Bien. Lo primero que hay que concretar es que la orden de alto se refiere a las fuerzas acorazadas, es decir, al grupo de ejércitos A. El grupo de ejércitos B, que está en el lado oeste, que es el que ha avanzado por Bélgica, el que se supone que tiene que hacer de yunque, pues no ha emitido absolutamente ninguna orden de alto y está atacando a los belgas con mucha fuerza. Y el grupo de ejércitos B, a partir del día 23, rompe el frente belga a ambos lados de Kortrijk. Es la zona, digamos, entre Kortrijk, la línea del Escalda, ya no es el Escalda, la línea que viene desde Kortrijk, que se une a la frontera francesa, hace una especie de ángulo. Los británicos están desplegados de norte a sur y los belgas están desplegados de oeste a este, ¿no? Pues justo en ese ángulo lo que hacen los alemanes es que empiezan a empujar a los belgas hacia el norte y van abriendo una brecha.
Y por esta brecha, pues empiezan a entrar divisiones de infantería alemanas que giran hacia el oeste y empiezan a envolver el flanco izquierdo de las tropas británicas, fundamentalmente de la cuarta división de infantería. Como digo, el 25 es un día de muchos movimientos porque empiezan a llegar informes, sobre todo del 12º de lanceros, un batallón de reconocimiento británico, que indican que, bueno, pues que los belgas se están descomponiendo, que ellos mismos se están viendo obligados a combatir. Una unidad de reconocimiento se supone que no tiene por qué combatir en el frente. Y lo que tienen que hacer es ir, observar, informar y marcharse cuando las cosas se ponen difíciles. Pero ellos mismos se están viendo obligados a combatir para contener a los alemanes. Y todo esto, bueno, pues como digo, supone un peligro grandísimo para el flanco izquierdo británico y al final, pues lo que obliga, después de una jornada llena de debates y de idas y vueltas y de reflexiones, pues lo que obliga a Gort es a enviar a la 5ª y a la 50ª división a proteger su flanco izquierdo y sobre todo a evitar que pasen los alemanes, porque ahí sí que podrían, aunque los panzers no se muevan, pues sí que podrían conseguir cerrar la bolsa, digamos que llegando por el otro lado, ¿no? Y aquí es donde, por supuesto, termina completamente cualquier ilusión de llevar a cabo de contraataque, claro. Y bueno, pues ya realmente, bueno, pues en los días 26-27 va a tener lugar entre Ypres y Comines, dos ciudades unidas por un canal seco, pues va a tener una batalla interesantísima, donde tres brigadas británicas, dos de la 5ª división y la 3ª brigada de la 48 van a contener a nada menos que tres divisiones de infantería alemanas. Realmente, yo por lo que he estudiado esta guerra, esa batalla es el día de gloria del Cuerpo Expedicionario Británico. Es decir, es el día en que, bueno, pues realmente se va a ganar, o sea, van a conseguir ganarse el llegar hasta Dunkerque, ¿no? Y ahí lo van a conseguir combatiendo y no maniobrando. Es decir, bueno, son combates muy duros. Además, es un campo de batalla que los británicos conocen bien. Tal vez no los soldados que estaban allí ese día, pero sí sus padres, ¿no? Porque la zona de Ypres es uno de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial clásico, pues lugares como la Cresta de Messines, donde vuelve a estar concentrada la artillería británica, o Ploegsteert, o bueno, todo este tipo de nombres, pues vuelven a aflorar en esta batalla. Y la verdad es que es una batalla muy al estilo de la Primera Guerra Mundial, es decir, los alemanes pues van lanzando asaltos, empujan a los británicos hacia atrás, los británicos contraatacan. Ahí tenemos al batallón de Cameronians, al segundo batallón de Cameronians, que van a lanzar un ataque casi napoleónico, es decir, bayoneta en ristre, eso sí, en orden abierto, no en filas cerradas, pero bueno, lanzan su ataque colina arriba, bayoneta en ristre, para retomar los saltos de Kertéker. Y todo esto, bueno, pues nos vamos a encontrar con una batalla muy dura, que al final, pues yo creo que es el día en que realmente la Fuerza Expedicionaria Británica pues se gana el derecho a escapar, ¿no? Y es un poco, bueno, pues todo lo que hay. Después de dar la orden, es decir, ese día 25, en la noche al 26, pues también llega la información fehaciente de que, bueno, pues el ataque hacia de los franceses desde el sur, pues no tiene ninguna consistencia. Es un mensaje que manda Anthony Hedden, a la sazón, pues es el ministro de Asuntos Exteriores británico, a Lord Gort, y dice: dado que Deal se ha reunido hoy con usted, he obtenido información que indica que la ofensiva francesa del Somme no puede llevarse a cabo con la fuerza suficiente como para que tenga alguna posibilidad de entrar en contacto con sus fuerzas en el norte. Si ese fuera el caso, se enfrentaría usted a una situación en la que la salvaguardia de la Fuerza Expedicionaria Británica sería lo primero a considerar. En semejantes circunstancias, la única opción posible sería abrirse camino combatiendo hacia el oeste, donde se utilizarían todas las playas y puertos al este de Gravelinas para embarcar su fuerza. El primer ministro se reunirá con el señor Reynaud mañana por la tarde. Entre tanto, es obvio que no debe hablar de la posibilidad de esta acción con los franceses ni con los belgas. Aquí. Clarito, ¿no? El mensaje es clarito. Este mensaje es crucial. Es verdad que Gort ya tomó la decisión de abandonar el ataque y de retirarse hacia el norte, pero esto es el espaldarazo definitivo. Sí, el espaldarazo político, vamos. Esa noche, la BEF se retira. Y nos queda, la segunda parte, ¿no? Es decir, la segunda parte de esta historia, ¿cuál es? ¿La BEF se retira para qué? Porque sí, Churchill el día 26 también es un día interesantísimo, ahora me meteré un poquito más en él, pero el día 26 Churchill informará a Reynaud de que la BEF se retira, y según Churchill,
le dirá que la BEP se retira para reembarcar y marcharse a Inglaterra. Según Peigan, el generalísimo francés en ese momento, Reynold no le informa en ningún momento de esta última circunstancia. Y aquí tenemos un salto que no está claro. Se lo dijo Churchill a Reynold, no se lo dijo. Reynold no se lo quiso decir a Peigan. Es decir, ahí tenemos un teléfono estropeado bastante interesante. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ven que, bueno, pues que realmente va a haber una retirada y que esto no va a seguir adelante el ataque hacia el sur, realmente lo que planifican los franceses es: muy bien, vamos a hacer una bolsa en el norte, nos vamos a trincherar, aquí vamos a aguantar pues todo lo que podamos. Vamos a aguantar, tenemos a la Royal Navy, tenemos las bases de la RAF que están muy cerca, podemos establecer bases de la aviación francesa, es decir, vamos a crear una bolsa que resista ahora y siempre a los invasores romanos, creo que me he equivocado de pueblo, sí. Y vamos a complicar las cosas a los alemanes todo lo posible. Realmente, pues aquí está el equívoco, ¿no? Es decir, esto, pues los ingleses no lo contemplan en absoluto. ¿Por qué decía que el día 26 es importante? ¿Qué pasa el día 26? Pues el día 26, Churchill tiene una reunión con el gabinete con su gabinete de guerra, en el cual hay un personaje interesantísimo que es Lord Halifax, y es una reunión crucial. ¿Por qué? Bueno, Lord Halifax era, cuando Churchill el 10 de mayo es nombrado primer ministro de Inglaterra, el candidato para suceder a Neville Chamberlain era Lord Halifax, no Churchill. Lo que pasa es que Halifax, cuando ve la posibilidad, pues parece que emite ciertas dudas. Hay varios motivos para ello. Primero, parece que no tenía el apoyo de todo el Partido Conservador, que era su partido. No había un apoyo pleno hacia él, con lo cual, bueno, pues esto le plantea ciertas dudas. Pero en segundo lugar, lo que le pasa a Lord Halifax es que en ese momento Winston Churchill es el primer Lord del Almirantazgo. Como primer Lord del Almirantazgo, tiene que entrar en la gabinete de guerra. Y Halifax no tiene muy claro que vaya a poder controlar a Churchill dentro del gabinete de guerra, por lo cual decide darle la vuelta a la tortilla. Dejemos que sea Churchill el que dirija el gabinete y me tenga que controlar a mí, porque obviamente él sí pasa a formar parte de ese gabinete de guerra, como decía al principio. Halifax es bastante menos beligerante que Churchill. Y durante estos días de mayo, pues lo que va a hacer es iniciar una serie de conversaciones con el embajador italiano a ver si hubiera posibilidades de que Italia pudiera mediar en un acuerdo de paz con Alemania. Aquí los británicos tienen dos grandes temores, o sea, tienen un gran temor. Y es que los franceses se rindan de repente y la BEF pues quede atrapada en el centro de Francia, pues en muy malas circunstancias. ¿Por qué podría pasar esto? Hombre, digamos que la baja de la moral es evidente, pero además cabe la posibilidad de que los alemanes quieran aprovechar pues para ofrecer unas buenas condiciones de paz a los franceses y, claro, lógicamente a cambio de que esto se haga de aquí para mañana, ¿no? Entonces, este es el gran temor del gabinete británico y que, por supuesto, su fuerza expedicionaria quede atrapada. Para esto, pues deciden jugar con un temor que podrían tener los italianos. Es decir, ¿qué fuerza va a tener el gobierno de Benito Mussolini, la Italia mussoliniana, si antes de que ellos hayan entrado en guerra, pues los alemanes dominan Polonia, dominan Noruega, dominan Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia? Es decir, lo que está creándose es una inmensa superpotencia. Bueno, pues va a dejar muy chiquitines a los italianos. Y es lo que juega Halifax con el embajador italiano, ¿no? La posibilidad de que haya algún tipo de mediación. Entonces, Churchill inicialmente permite este tipo de acciones, no se puede negar tampoco, pero siempre exige que esto se haga con la máxima discreción, que se haga como tanteos personales, esto no es en absoluto una opción oficial. Realmente Churchill no quiere. El gran temor de Churchill es que las condiciones de paz que pueda dictar Alemania pues sean inasumibles para el gobierno británico o supongan pues una especie de semivasallaje del Reino Unido a Alemania. Churchill, que siempre ha sido pues, el gran belicista, ¿no?, en Londres, pues obviamente no está dispuesto a permitir que se haga una oferta de este tipo y mucho menos que se acepte con la mediación o sin la mediación italiana. Lo que pasa es que, como digo, tiene que dejar jugar a Halifax porque, bueno, también es un personaje político importante. Esto está ya el 26. El 26 hay una serie de reuniones en la vida de guerra en las cuales pues ya Halifax pone las cartas encima de la mesa y dice: señores, nos van a machacar. Tenemos que poner en marcha la carta del embajador italiano. Tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo con Hitler. No podemos seguir en guerra. Al final, bueno, Churchill maniobra
muy hábilmente a nivel político, consigue entretener a Halifax mientras se reúne con lo que es el gabinete ampliado, es decir, con todo el resto del gobierno, convence al resto del gobierno de que su posición de no llegar a la paz pues es la buena, y a partir de ahí vuelve al gabinete de guerra, son solo 5 personas en este gabinete, y para a Lord Halifax y dice no, el gobierno está en contra, no va a haber ningún tipo de componenda con los italianos y nosotros vamos a seguir en guerra hasta el final. Luego ya tendremos el famoso discurso, lucharemos en los montes, en las calles, sí, en las playas, sí. Y si hace falta lucharemos en Canadá. Aquí no nos vamos a pegar de ninguna de las maneras. Fue bastante regado porque por un lado dice, bueno, pues tenemos aquí una paz y asegura, o sea, por un lado pues tenemos asegurado esto, ¿no? Pero claro, consolidaba todo lo conseguido por los nazis. Entonces, no, claro, eso es lo que no quería Churchill. Es que si hacemos la paz ahora, esto más adelante lo vamos a pagar. Y claro, aquí es como, bueno, pues hay que luchar hasta el final porque es que al final lo pagaremos, ¿no? Sí, que si hubieran hecho la paz, Verasmendi pronunciaría un poco peor el francés y mucho mejor el alemán. ¿O no? No, ¿quién sabe? A lo mejor el español sería uno de los idiomas oficiales más importantes de Europa, el segundo, porque como el alemán no lo entiende nadie, incluso tal vez el primero. ¿Quién sabe? Habríamos obligado a los alemanes a hablar en español para que se entendiera el resto del mundo. Sí, sí. Bien. Más que nada porque no hay manera de hacer que los españoles aprendan otros idiomas, en fin. Aquí, por supuesto, la apuesta es clarísima. Si la BEF no reembarca, Churchill pierde el gobierno. Y en el momento en que la BEF se pierda, está claro que él va a tener que marcharse y que, por supuesto, va a triunfar la opción pacifista que representa los Halifax. Con lo cual, este mensaje que va de la noche del 25 al 26 de Eden ya es un adelanto. El 26, Eden manda un segundo mensaje a Lord Gort, donde le dice: el primer ministro ha tenido una reunión con el señor Reynaud esta tarde. Este último le ha explicado la situación y los recursos del ejército francés. Por lo dicho, queda claro que a los franceses no les será posible atacar en el sur con fuerza suficiente como para conseguir contactar con los ejércitos del norte. En estas circunstancias, no le queda otro camino que retirarse hacia la costa, según mi telegrama, el que citamos antes. El señor Reynaud se lo comunicará al general Beigón y, sin duda, a continuación emitirá órdenes de inmediato en ese sentido. Ahora, ¿está usted autorizado a desplazarse hacia la costa inmediatamente en conjunción con los ejércitos francés y belga? Aquí se mantiene una ficción, ¿no? Será Beigón el que dé la orden de retirada. Pero está claro que Gort tiene plena disposición para retirarse, como él lo entienda, en conjunción con los ejércitos francés y belga, y como se verá después, pues aunque los ejércitos francés y belga no quieren hacerlo, ¿no? De hecho, a las 18:57 de ese día, el vicealmirante Ramsay, en Dover, recibe la orden de iniciar la operación Dynamo. Y a partir de ese momento, bueno, pues ya está todo acordado. ¿Cuándo se van a enterar realmente los franceses de lo que está pasando? Pues el día 27, en la ciudad de Kassel, se produce una reunión con oficiales, digamos, de ambos países. Está el almirante Abrial, está el general Fagal, está el general Ronald Adam, que es el jefe del tercer cuerpo británico, y está el general Colts, los otros tres son franceses. Y digamos que la discusión es establecer el perímetro de Dunkerque. El objetivo es establecer el perímetro de Dunkerque. Aquí, bueno, pues la reunión es muy pacífica, no hay ningún problema. Lo que pasa es que Fagald, que viene desde el norte, ve que los británicos están abandonando todo su material pesado en el momento en que llegan a la línea de los canales en torno a Verges. Y claro, no encaja la idea de defender un perímetro con el abandonar todo el material pesado. Es consciente cuando ve esto que esto es el principio de una evacuación. Y de hecho Adam le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo van a quedarse los británicos a defender el perímetro? Y esto, pues Adam lo único que le puede contestar es que obedecerán las órdenes de los franceses en lo que al perímetro se refiere. Pero no le dice cuánto tiempo se van a quedar, no se lo puede decir. No le puede decir que se van a marchar, ¿no? Y que se van a marchar, por supuesto, lo antes posible, porque ellos ya dan por perdida la batalla. También es verdad que los franceses, bueno, en ese momento se les va un poco la pinza, ¿no? Están pensando desde ese perímetro, pues, en lanzar ofensivas hacia Calais y lanzar más ofensivas hacia el sur. Y parece que les cuesta también bastante, o que en ese momento realmente ha triunfado el entusiasmo
y les cuesta darse cuenta de que, bueno, pues la situación es extraordinariamente delicada. Como digo, no deja de ser curioso porque esta reunión de Kassel, que es el día 27, no solo era el día 27, es el día que deja de estar en vigor la orden de alto. A las 8 de la mañana los alemanes se han puesto en marcha y la reunión pues es rápidamente interrumpida por un bombardeo de la artillería alemana que manda a todo el mundo de vuelta a su cuartel general sin que Adam haya tenido que informar de cuánto tiempo se quedarán los rusos. ¿Podemos repetir los tres días de parón? ¿Cuáles son? Pues los tres días de parón efectivo, la orden se da el 23 por la noche, estamos hablando del 24, 25 y 26. O sea que hasta el 27 no se reanudan los ataques. Y el 27 efectivamente pues ya se reanudan. Fíjate. Los combates y vuelven a entrar con fuerza los alemanes. Fíjate. A partir de aquí, pues ya digo, tenemos una serie de combates de infantería tremendamente interesantes pues en la región de Hasebrück, en la región de Kassel. De hecho, bueno, en el sur, la segunda división de infantería británica va a ser completamente destrozada por los alemanes. Aquí además se dan toda una serie de incómodas masacres por parte de las tropas de las SS, es decir, ya empiezan a apuntar maneras y a asomar la patita. Sí, sí, que siempre podríamos haber campaña civilizada entre países civiles de guerra, sobre todo británicos, son los que más han trascendido, pues que son cerrados en un granero y ametrallados y este tipo de cosas, pues también hay unos cuantos de esta época que de hecho se juzgarán en el 46-47. También hay testimonios pues de pueblos belgas librados al saqueo y al pillaje de la infantería alemana. En fin, no es una guerra tan civilizada como se nos querría haber hecho o como digamos como la historiografía la pintó en su momento. Y a partir de aquí, bueno, pues nos encontramos con la retirada, ¿no? Hay maniobras muy interesantes mientras las tropas británicas resisten en Kassel y en la zona de la base, entre la base y Yer, bueno, pues en el otro lado, en el lado oeste, hay unas maniobras fantásticas. La tercera división de infantería británica en una noche se desplaza desde el frente que ocupaba en la frontera franco-belga a una posición justo al norte de Ypres. ¿Qué noche es esta? Pues la noche del 27 al 28 de mayo, que es precisamente cuando se rinden los belgas, ¿no? Es decir, el ejército belga ya no puede más. El 27 ya el rey de los belgas ha avisado a sus aliados. Esta es también una historia muy interesante, porque nada más rendirse los belgas, tanto los franceses como los británicos se van a quejar amargamente de que el rey de los belgas no les ha avisado, de que esto es una traición, una vergüenza. De hecho, los ministros belgas que huyan a Francia al final van a unirse a este clamor contra el rey, y esto hasta la posguerra pues se, digamos, restablecerá la realidad de que el rey de los belgas había estado evitando de lo que iba a pasar, y había dado había informado perfectamente a sus aliados de que, bueno, pues de que su objeto no podía más y que el 27 por la noche pediría las condiciones de un armisticio, ¿no? Es lo que hacen. El 28 las tropas belgas ya no están, pero como digo, esta tercera división de infantería ha conseguido haciendo un movimiento rapidísimo y ordenadísimo. Si os digo quién es el jefe de esta división, bueno, alguno rabiará y yo personalmente lo entiendo. Era un oficial muy, muy eficaz, un tal Montgomery. Posicionándose. Efectivamente, ¿no? Pero realmente es un movimiento muy, muy eficazmente ejecutado, muy bien planificado, que permite volver a cubrir el flanco izquierdo por el oeste de la Fuerza Expedicionaria Británica y, bueno, pues más hacia el norte se ponen pequeñas unidades y se consigue pues dejar abierto un pasillo, no muy ancho, pero un pasillo por el cual van a poder retirarse pues todas las tropas británicas y un pequeño contingente, aproximadamente un cuerpo de ejército de tropas francesas. Los otros dos cuerpos de ejército del primer ejército francés pues van a quedar atrapados en Lille. Bueno, pues gracias a que el 27, si todas inician el ataque y se quedan más o menos trabadas y progresan despacio, pues hay una división que consigue romper el frente británico, la segunda división británica en el sur, en torno a la base, y cortar, digamos, la zona por la que tenían que haberse retirado dos cuerpos de ejército franceses, en concreto el cuarto y el quinto, en la ciudad de Lom. ¿Qué división es esta? Pues otro nombre que no nos va a sonar nada, la séptima división de Panzer de Rommel. Aquí tenemos otra vez a uno de los protagonistas pues apuntando. Pues eso, apuntando maneras. Bueno, pues antes de meternos en lo que se viene, que es la propia Operación Dinamo, vamos a hacer una pausa
y después continuamos. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Ya estamos después de la pausa y nos vamos a meter con lo que es, pues digamos, quizás lo más conocido o no, quién sabe, pero vamos a hablar de la operación Dinamo, de la defensa del perímetro y de lo que yo creo que es más famoso siempre y que más popular se ha hecho, que son las acciones navales, el embarque, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues vamos a aquí, que es digamos como si fuera el núcleo, aunque realmente el cómo hemos llegado hasta aquí realmente explica muchas cosas y están ahí, hemos sacado las preguntas estas tan famosas. Hay mucha historia política, mucha diplomacia, la verdad es que está genial, y cosas que todavía no se saben a día de hoy. Ha estado genial y yo creo que la verdad es que estaba pensándolo, ya era hora que tratáramos este tema y con la justicia que se debe, es decir, que le estamos dedicando el tiempo necesario. O sea, que te he de felicitar, Javier, por tu insistencia. Sí, con múltiples, hombre. Además hay que decir, ya lo hemos comentado, ¿no? Tenemos a la película de Christopher Nolan en ciernes, Dunkerque, que yo creo que será un excelente complemento para este Histocast. Claro que sí, hombre. Seguro que sí. Nosotros somos muy nolanistas, por lo menos yo. Si no la hay, no la hay. Eso es. Pues, Javi... Bueno, muy rápidamente, sabemos que el 26 la BEF se retira definitivamente, el 27 tenemos la conferencia de Kassel. Realmente, bueno, pues podríamos decir que el frente, las tropas británicas van a mantener el pasillo abierto más o menos hasta el día 29. A partir de ese momento, pues ya tenemos el perímetro de Dunkerque formado, ¿no? Este perímetro... Hombre, a mí sí me gustaría romper una lanza. Hay un elemento curiosísimo en toda la historia de la batalla de Dunkerque y sobre todo en la del perímetro. Es verdad que nos hemos centrado sobre todo en las acciones de la Fuerza Expedicionaria Británica y sobre todo en la parte política. No hemos centrado demasiado, bueno, no vamos a entrar porque dan para programas y porque yo creo que, bueno, pues no son, digamos, tan troncales dentro de esta historia, pues en la batalla de Lille, en los combates que lleva a cabo el primer ejército francés en el extremo sur de la bolsa, que bueno, pues como extremo sur de la bolsa combaten mucho y combaten bien, pero realmente la importancia de estas acciones, por muy meritorias que sean, para sobre todo para el que se jugó el tipo, pues la importancia de estas acciones fue menor, ¿no? Pero es muy curioso, esto yo adelanto porque en cierto modo caemos en el mismo pecado que voy a criticar ahora. Hay dos historiografías muy claras sobre la campaña de Dunkerque, sobre la batalla de Dunkerque. La británica, que es más bien derrotista, pero que acaba, digamos, con el gran logro de haber conseguido reembarcar a la vez. Y si uno lee muchos libros británicos, verá que los franceses prácticamente brillan por su ausencia. Y parece que no combatieron allí. Estaban de pasada, o corrían de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero ¿combatieron en serio? Sí, sí, y todo. Joder, madre mía, yo es que no, es que realmente a mí lo que me había llegado siempre, te lo decía de cachondeo, pero siempre me había llegado de en plan de allí los que se defendieron fueron los de la BEF y ya está. Y claro, es un poco, a mí me ha llegado justo la historiografía que tú me cuentas. Ahora, lo que estás diciéndome ahora, eso es. Si uno acude a la historiografía francesa, los que no estuvieron allí jamás fueron los británicos. Bueno, deja de ser bastante curioso. La historiografía francesa
de esta campaña, pues hablará de la batalla de Anut, de la gran batalla de carros de Anut, que ya citamos, ya hablamos en el otro Histocast. Hablará de la batalla en la brecha de Glenblues. Hablará de la retirada del primer ejército. Por supuesto, de cómo la retirada británica pues deja colgados a dos de los cuerpos de ejército de ese primer ejército, que, como decíamos antes, los británicos avisan de que se van a retirar. Esto está totalmente documentado. Lo que pasa es que, bueno, pues lo van a hacer esta noche sí o sí. Pero los franceses tienen dos opciones: o meterse un petardo en el culo y tirar para adelante lo más deprisa posible, o quedarse, ¿no? Y realmente también esto coincide con la ofensiva de Rommel. En todos los partidos está el delantero que chuta y el portero que no está donde tiene que estar, ¿no? Es decir, todos los goles son cosa de dos. Si no se mete algún defensa en medio para desviar el balón, que todavía sería cosa de tres, pero no me voy a meter en este tipo de profundidades más propias de Goyo. Y realmente, bueno, pues en la historiografía francesa, como digo, pues vuelve a anular la culpa a los británicos, que dejan colgado el primer ejército en Lille. Y, por supuesto, en el perímetro de Dunkerque se habla exclusivamente de la zona defendida por los franceses. Hay explicaciones, aparte del chauvinismo propio de cada nación, que las dos lo tienen mucho y muy bien implantado. Lo cierto es que si nos vamos al perímetro de Dunkerque, que es a lo que quería venir, este perímetro tiene dos zonas muy definidas. Al oeste de lo que sería la frontera franco-belga, es decir, desde la localidad de Bréjouin, más o menos, hasta la localidad de Mardic, incluyendo Dunkerque y sus playas, formando una especie de cuadrado, están desplegadas las tropas francesas defendiendo la línea. Entonces bajan desde Mardic, que está en la costa, por el antiguo canal de Mardic, bajan hasta el canal de la Haute Colme y luego siguen el canal de la Basse Colme hasta lo que es la frontera franco-belga. En este sector, ya que estábamos antes cinematográficos, decir que hay una pequeña localidad muy interesante que es Berg, que si alguno ha visto Bienvenidos al Norte, la película francesa, pues toda la acción se desarrolla allí y es, bueno, pues fue uno de los puntales de la defensa del perímetro. De hecho, el pueblo acabó incendiado, destrozado y fue tomado pues a costa de durísimos combates entre alemanes, franceses y británicos. Pero bueno, este es, como digo, este rectángulo es fundamentalmente el sector francés. En la parte de Bélgica, es decir, hasta la ciudad de Nieuport, hasta el pueblo de Nieuport inicialmente, pasando pues lo que es el canal de Berg, que es hasta la localidad de Furnes y hasta Nieuport propiamente dicho, hay una especie de triángulo que es la zona que defienden los británicos. ¿Qué es lo que sucede? Y además se explica un poco esta división en las historiografías. Los británicos en realidad van a defender o van a estar posicionados en el frente hasta Berg, es decir, ocupando buena parte del frente sur francés. ¿Pero dónde? Van a desplegar batallones en los puentes. La misión de estos batallones es borrar los puentes cuando lleguen los alemanes y impedir el paso a la zona, digamos, al campo defendido de todo tipo de material pesado. Esto además les va a causar bastantes incidentes con las tropas francesas, pues que pretenden entrar con sus cañones, con sus camiones, con sus motos. Salvo casos muy excepcionales, los británicos ordenan que todo sea arrojado a los pantanos que hay a los lados, a los canales, y destruido. Es decir, aquí nos encontramos un poco con una repetición de este conflicto, ¿no? De quedarnos o marcharnos. Los franceses siguen pensando en quedarse, los británicos pues obviamente están ya con la misión de reembarque plenamente clara, y sobre todo pues se hacen con el control, digamos, militar, o con el control, digamos, del acceso a los recintos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente tenemos historias de combates británicos en el sector francés y parece que los franceses no estaban allí, y como no hubo franceses desplegándose en el sector británico, pues también tenemos historias de combates británicos en el sector británico y tampoco había franceses. Pero como digo, es bastante más complejo, ¿no? En realidad, bueno, pues por hacer una pequeña distribución, los franceses en la parte oeste de su sector van a colocar a su 68 división de infantería, con una serie, básicamente tenemos tres regimientos, la 272 media brigada, el 225 regimiento y el 341. Esto hace un ángulo y el punto focal de ese ángulo va a ser el pueblo de Speaker, porque es por donde pueden avanzar los alemanes sin tener que cruzar ningún canal. Luego tenemos Berg, tenemos el resto de la zona sur, que lo defiende el sector fortificado de Flandes,
Y tenemos a la 12ª División de Infantería Motorizada, cuya misión es controlar la parte este del sector francés. Es decir, la parte que comunica, que conecta el frente francés con el frente británico, lo cual no deja de ser otra curiosidad, ¿no?, de este combate. Es decir, los franceses, dentro de lo que es el perímetro general, establecen su propio perímetro, y los británicos, dentro de lo que es el perímetro general, defienden su lado del perímetro y controlan los puentes en buena parte del lado francés del mismo perímetro. Así que, bueno, es un poco curioso como sistema defensivo. Realmente lo que atestigua es que ya había un derrumbe importante en lo que es la colaboración entre ambos ejércitos, ¿no? Voy a intentar ser relativamente rápido, porque realmente, bueno, cuando los alemanes llegan el día 29 a la altura del perímetro de Dunkerque, se producen una serie de ataques bastante livianos, donde, bueno, pues están la parte, digamos, podríamos decir, de toma de contacto, ¿no? A partir de aquí, el sector focal del frente va a ser entre Berges y la frontera franco-belga. Y allí tenemos tres divisiones alemanas, la 18ª, 254 y la 14ª, que van a atacar muy duro hacia el norte para intentar, bueno, pues penetrar hacia Dunkerque, mientras se empieza a preparar la evacuación en lo que es, bueno, se está realizando la evacuación en lo que es en las playas, ¿no? Si hablamos de tropas retiradas, pues ya el día 26, a lo largo del día 26 y hasta la madrugada del 27, ya embarcan en la zona de Dunkerque 3.373 soldados británicos. Esto según las cifras dadas por el vicealmirante Ramsay. Según la historia oficial británica y de la Royal Navy, ese día habrían embarcado 7.669 hombres. Hay un incremento entre las dos. Digamos que hay una diferencia que al final no es muy importante, pero bueno, sí hay, se van incrementando hay una diferencia para más en las cifras de la historia oficial británica. A lo mejor son las cifras que tenía Ramsay en ese momento. Exactamente. No las tenía completas, vamos. Hay que pensar, cuando profundicemos, cuando entremos un poco más en la parte naval, en ese momento hay muchísimos barcos pequeñitos, barcos grandes. Pensar en cómo haces un recuento cuando se supone que, bueno, todo el mundo está llegando a Dover, pero realmente, bueno, pues hay muchos barcos de particulares que van a desembarcar las tropas donde buenamente puedan, barcos que van a trasladar sus tropas de un barco, o sea, que tropas que se van a trasladar de un barco a otro, en fin, todo esto es muy caótico, y es muy probable que las cifras que pudiera recopilar Ramsay en el momento pues no fueran todo lo precisas que era de desear, y las cifras que finalmente pues recopila el Servicio Histórico del Almirantazgo, ya con más tiempo, con más perspectiva y seguramente con más información, pues pudieron ser más completas y, bueno, pues incluir a todas aquellas personas que no habían sido contadas en un primer momento, ¿no? Decir que, bueno, obviamente en todo esto, como digo, el día 26, hasta la madrugada del 27, es como se suele contar la evacuación, ¿no? Porque como el proceso era sobre todo nocturno, pues se suele contar hasta la madrugada del día siguiente. Los primeros franceses parece que empiezan a ser evacuados entre el 28 y el 29, que ya tenemos a 655 franceses, y a partir de ahí pues la cifra va a ir en aumento. 655 según las cifras de Ramsay, que por cierto es el único que distingue entre ambas nacionalidades. Las cifras oficiales hablan de evacuados sin más, pero bueno, para centrar un poco, pues en la madrugada del 29, según Ramsay, habían evacuado 58.506 personas y según el almirantazgo 72.783. Y ya estamos hablando, si os dais cuenta, antes de empezar la evacuación de verdad, porque todavía no empezó la evacuación de verdad, estamos hablando de más de los 40.000 que, bueno, pues en ese momento para el gobierno británico, cuando se pone en marcha la operación Dinamo, es una cifra ideal. Si conseguimos sacar a 40.000 soldados de allí, será un exitazo. Antes de empezar ya llevan esos 40.000. Efectivamente, antes de ponerse en serio, pues ya parece que los 40.000 los teníamos y con creces, ¿no? Las cifras finales son bastante más impresionantes. Si queréis podemos irnos adelantando, pues al final de toda esta historia con los reembarques desde las playas y todo el tema,
Según Ramsey, estaremos hablando de 315.567 hombres, de los cuales 26.000 son eso en total. Unos 200 y muchos serán británicos y el resto franceses. No tengo aquí a mano el desglose, pero prometo mirarlo y luego lo comentamos. Para más adelante, sí. Y según el almirantazgo, pues estamos hablando de 338.226 hombres. A casi 10 veces más de lo previsto. Desde luego, 8 veces más de lo previsto en su momento. Bien, ¿qué pasa en estos combates por el perímetro? Como decía, el objetivo fundamental alemán durante los primeros días va a ser el flanco sur, entre Belgil, Bergs y la frontera franco-belga, y también la zona de Furnes, donde atacan la 208 y la 506 división. Y aquí hay unos combates que son de los que más ha narrado la historiografía británica, porque aquí tenemos a los Coldstream Guards y a los guardias galeses resistiendo como buenos a ambos lados de Furnes y una serie de regimientos que lo van a pasar muy mal, que van a ser medio rodeados. El caso es que, como digo, estos combates son el 30, el 31, y luego parece que desciende una pequeña pausa. El 31 por la noche ya se marcha un primer contingente importante de británicos, y el 31 por la noche todas las tropas británicas, o casi todas, las que defienden el flanco sur, ya se dirigen hacia Dunkerque y hacia las playas y reembarcan con destino a Inglaterra. El día 1 reembarcará en la noche del 31 al 1, reembarcará lo que es el primer cuerpo de ejército, que es el que defiende la zona de Newport, es decir, la más alejada de Dunkerque, y en la noche del 1 al 2 reembarcará el segundo cuerpo de ejército británico, y fundamentalmente es cuando termina el reembarque británico, ¿no? Si nos fijamos en las cifras de Ramsay, el día 1, entre el 31 hasta la madrugada del 1, reembarcan 25.000 británicos y 35.000 franceses. A partir de ahí se da la vuelta a la tortilla y ya los barcos empiezan a llevarse cada vez a más tropas francesas. De hecho, el día 3-4, hasta la madrugada del 4, lo que se embarcan son exclusivamente tropas francesas, casi 27.000 hombres. Entonces, hay que decir también... Tiene lógica. Primero embarco, que tiene lógica, primero los míos, y si tengo tiempo embargo todos los que puedo tuyos, claro. Bueno, hay que decir que el 2 de madrugada, cuando ya la Fuerza Expedicionaria Británica prácticamente se ha marchado entera, Churchill va a dar la orden taxativa de que los barcos sigan yendo a Dunkerque y por favor embarquen todos los franceses que puedan, ¿no? De hecho, según las cifras de Ramsay, ese día, entre el 2 y hasta la madrugada del 3, embarcan 7.000 británicos y 19.000 franceses. Y al día siguiente son 6 británicos, que a saber dónde se habrían metido, y 26.000, casi 27.000 franceses, como decía antes. Y en ese sentido van a cumplir bastante bien. Y de hecho, la resistencia francesa, que pretendía haber durado hasta el día 3, se va a tener que alargar 24 horas. Bien, ¿qué es lo que pasa en toda esta serie de combates? Como decía, el 30-31 los alemanes empiezan a presionar y a partir de ahí se produce un parón. Es decir, la cabeza de playa va a quedar relativamente tranquila, se van produciendo escaramuzas, pero va a quedar relativamente tranquila, fundamentalmente porque, los alemanes ya están pensando, volvemos a un leitmotiv, pero sí es cierto que ya en este momento la campaña hacia el sur de Francia tiene que empezar el día 5, es decir, quedan 5 días para que empiece. Hay que acumular muchas cosas. Además, está la Bolsa de Lille. De la Bolsa de Lille hemos hablado poco, pero estos dos cuerpos de ejército franceses que quedan copados van a resistir en Lille hasta el día 1. Ocupan tropas alemanas, hay que ir combatiendo con ellos. De hecho, parece que la defensa de la ciudad fue tan heroica por parte de los franceses que el propio general alemán al mando les permitirá desfilar armas al hombro ante una guardia de honor alemana. Camino de los campos de prisioneros, eso por supuesto, pero por lo menos quiere rendirles al final este pequeño homenaje por la forma en la que se han defendido, ¿no? Como decía, noche del 31 al 1 se marcha el primer cuerpo, noche del 1 al 2 se marcha el segundo cuerpo de ejército, y aquí ya se produce prácticamente la última fricción importante entre el mando francés del almirante Abagial, que es el almirante del sector marítimo norte, y el que tiene a su cargo el perímetro de Dunkerque,
y el general Alan Broke, que era bueno, pues, uno de los jefes de cuerpo británico, el jefe del primer cuerpo, del segundo cuerpo, perdón, y que ha sido dejado por Gort como representante suyo en Dunkerque cuando Gort, pues, ya le toca el turno de embarcar y marcharse a Inglaterra, pues bueno, pues queda Alan Broke, ¿no? Y entonces Abrial le pide que por favor retrase el remarque de sus tropas para poder organizar mejor el remarque de las tropas francesas que aún quedan, bueno, pues en una serie de campamentos. Los franceses, digamos que tienen muchas tropas con capacidad para combatir, que son las que se van a colocar en el perímetro, las tres divisiones, pues, fundamentalmente, que citábamos antes, pero también hay gran cantidad de tropas que están completamente desorganizadas, ¿no? Y todas estas tropas, pues, se establecen en una serie de campamentos cerca de la playa, y de ahí, pues, se van creando contingentes que son enviados para embarcar poco a poco, pues, tanto en el puerto como en las playas. Abrial le pide que por favor retenga un poco más a las tropas británicas en el perímetro para permitir que estos campamentos sean completamente evacuados antes de marcharse los que están combatiendo en el frente, y además le dice que por lo visto Lord Gort ha dejado instrucciones escritas, o le ha dejado unas instrucciones escritas para que esto sea así. Alan Broke, en un ejercicio complicado, supongo que hay que ponerse también en su lugar, dice: el desgraciado de mi jefe se ha marchado y le deja unas órdenes al jefe francés para que yo me quede más tiempo del previsto. Le viene a decir que no, que las tropas británicas, que él no tiene constancia de esas órdenes escritas por Gort, y que va a reembarcar sus tropas, pues, en el momento en que se le ordenó en su momento que lo hiciera, y que no hay ningún tipo de discusión, ¿no? Es un poco la última gran desavenencia, porque, como digo, en la noche del 2 de madrugada, pues, prácticamente los británicos se han marchado, con lo cual no ha lugar a más problemas. Pero bueno, pues va a ser el último episodio desagradable de esta campaña entre ambos mandos. El proceso de reembarque, pues, realmente va a tener dos focos fundamentales, los hemos comentado ya. Va a tener el propio Dunkerque, es decir, el propio puerto de la ciudad, sobre todo los dos grandes muelles, dos muelles muy largos más que grandes, donde se van a ir, pues, colocando los barcos británicos, franceses, noruegos, holandeses. Es decir, hay una flotilla, por no hablar de todos los barcos privados, aunque estos van a ir más hacia las playas, y recogiendo tropas. Y luego, como digo, están las playas propiamente dichas. En las playas propiamente dichas, la verdad es que van a ser un ejercicio de caos y de ingenio. Se mezclan ambas cosas por igual, ¿no? Porque, bueno, pues allí tenemos a un jefe de ingenieros al que se le ocurre la idea de rescatar camiones, hundirlos cuando hay bajamar, hundirlos en la arena, cargarlos bien, pinchar las ruedas, y con esa serie de camiones que va poniendo en fila, pues crear un muelle que en marea alta, pues, se va adentrando en el mar y permite que los soldados caminen por encima y vayan hasta los barcos. Situaciones tan caóticas como que, bueno, pues un grupo de soldados se hace con un pequeño bote y van remando hacia el barco que los va a recoger, y cuando se suben al barco que los va a recoger, pues ahí se queda el bote a la deriva, de tal modo que los que vienen detrás no lo pueden aprovechar. O sea, va a ser, bueno, el anecdotario es increíble. Es decir, desde patrones de bote que tienen que liarse a tiros con compañeros suyos que están intentando subir a toda la costa, pues a riesgo de volcarlo, hasta grupos de oficiales que, bueno, pues que embarcan para ir a buscar un barco que os recoja, muchachos, no os preocupéis que ahora mismo volvemos, ¿no? Que, bueno, pues en ocasiones, pues ellos consiguen subirse a un barco y nunca más se supo de ellos. Incluso, pues, la historia de un capitán de uno de los buques de medio calado que se acerca lo suficientemente a la playa, pues que en un bote de estos llenos de oficiales les dice que lo siente mucho, pero que no los va a recoger, porque su misión no es estar en el bote embarcando, es estar en la playa organizando a sus hombres, ¿no? Es decir, como digo, pues anecdotarios, pues, atrocidades con heridos, desgraciadamente, que son los más débiles, pues que son los que tienen más tendencia a ser dejados atrás. Por supuesto, está la otra cara de la moneda, gente que se encargará de que se les embarque en algún bote y se les lleve hacia Inglaterra. No sé, 15 hombres en una barca milagrosamente salvados por un capellán castrense que está a punto de hundir el bote, porque el barco hacia el que se dirigen, pues, de repente eleva anclas y empieza a marcharse, y entonces, pues, el capellán castrense no se le ocurre otra idea en la barquita más que ponerse de pie y empezar a pegar saltos y hacer gestos, pues, a riesgo de volcarla y mandarlos a todos al fondo del océano. Pero, bueno, pues, con la suerte de que no solo no vuelca, sino que además los del barco lo ven y se paran.
órdenes tan absurdas, pues como un oficial de los Coldstream que informa a sus hombres de que no se va a reembarcar a nadie que no tenga el equipo completo. Estamos hablando de la mochila, de la máscara de gas, de huevo. O sea, pero oiga, no, el equipo completo de los hombres, pues ir buscando por la playa lo que han ido dejando los demás, los que tienen más suerte, los que les dan permiso para marcharse sin la escopeta y recuperar un equipo para, bueno, pues para... Y entonces cuando ya por fin los hombres empiezan a presentarse con el equipamiento completo, los mira el oficial y les dice, y afeitados. Que ese sí que era un troll y no los de ahora, madre mía. Con la burocracia hemos topado. Hay troles fantásticos, ¿no? Este es épico, tío. Es para si hubiera un premio de troll así que repartiéramos cada temporada, este se lo había llevado de largo esta temporada, macho. Increíble. Como cuenta el testigo, dice, además nos tuvimos que afeitar con agua de mar que pica de narices. Claro, está salada, cuando te hagas una microherida o lo que sea, pues claro, imagínate. Las 12 pruebas de Asterix, Totalmente. Joder. Y, pues ya digo, hombre, una de las grandes ventajas que tuvieron todos estos soldados en las playas es que la arena absorbe mucho las explosiones. Y entonces muchos intentos de los bombarderos alemanes, pues de causar auténticas masacres, realmente van a quedar en nada, porque bueno, pues la bomba se hunde en la arena, lo que crea es un géiser de tierra. Más de un soldado cuenta que acabará enterrado debajo de alguno de estos géiseres, pero bueno, pues los daños son bastante mínimos, ¿no? Y parece que la RAF va a ser relativamente eficaz y va a conseguir mantener a raya en parte a la Luftwaffe. Es decir, como digo, bueno, aquello debió de ser una especie de circo, no de tres pistas, de cinco o seis, con gente, bueno, pues la gente se formaba en colas, parece que el orden en las colas era exquisito, hasta que llegaba un avión, entonces aquello todo el mundo se dispersaba. También hay anécdotas, bueno, adelanto, ¿no? Hay un libro publicado por el Imperial War Museum que se llama Forgotten Voices Dunkirk, o sea, digamos que, bueno, es un libro de testimonios exclusivamente, que es de donde salen todas estas historietas. Pues mientras todo el mundo estaba en la cola, pues un oficial cuenta que ve a un grupo de soldados sentados en corro en la arena jugando a las cartas. Dice, su estoicismo era tal que mientras los alemanes ametrallaban la playa, ellos ni se movían. Hacían comentarios jocosos sobre lo cerca que había pasado la ráfaga, ¿no? Sobre la puntería del piloto en concreto que no había conseguido darles. Bueno, la historia de un oficial que en un momento dado pues llega a la playa, pues hay una, dice, no sé si fue la explosión o fue el cansancio, dice, el caso es que perdí el sentido, cuando me desperté a la mañana siguiente se habían marchado todos, implícito entre paréntesis, los muy cabrones. Sí, lo habían dejado, claro, lo habían dejado abandonado. Se encuentra con la playa vacía y dice, bueno, pues ya está, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues la historieta del soldado que se refugia detrás de un camión durante un ataque a la Luftwaffe, claro, cuando acaba aquello, llega un oficial y dice, le dice, ¿qué huevos tiene, no? Y dice, eso, yo he estado acojonado detrás del camión todo el rato. Y dice, no, es que es un camión de explosivos. Le llegan a dar y olvídate de cualquier tipo de refugio. Y estas historias, como digo, bueno, pues son muchas, ¿no? Y muchas tienen su gracia, tienen su lado trágico, pues como hablamos de oficiales que abandonan a sus hombres, también de oficiales que reúnen grupos de hombres aunque no sean suyos, de oficiales histéricos, en fin, todo lo que tiene una situación de estas, ¿no? También va a haber varios movimientos de pánico en el puerto, pues gente que se quiere marchar y que ve que se marcha un barco y no han conseguido subir, pues todas estas oleadas. Yo creo que se puede hacer una idea de lo que es cualquiera que haya estado en un estadio cuando acaba el partido todo el mundo sale a la vez, ¿no? Sí. Que siempre te dice, madre mía, como alguien empiece a correr hacia la izquierda, se va a liar la de Dios es Cristo. Sí, sí. Pero bueno, es que estas situaciones sacan lo mejor y lo peor. Siempre se dice, ¿no? Lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Exacto. Pues es que verdad que saca cuando está el destino de uno en juego, pues claro, ahí está... tu verdadera naturaleza o cómo puedes llevar tus nervios, controlarlos, vamos. O sea que es normal, en un montón de situaciones se ve. Yo tampoco culpo a los que se pusieron muy nerviosos, pero bueno, lo que sí que es de loar es todos los que no solamente no se pusieron nerviosos, sino que cumplieron más allá de su deber incluso. O sea que... Pues que la situación también hay que ponerse en una situación así como
para saber cómo va a reaccionar uno. En principio decimos, joder, qué tío más cobarde, no sé qué, ponte tú en su lugar, a ver lo que harías. ¿Quién sabe cómo reaccionarías? Y yo, en fin, yo creo que es una situación muy difícil y además el miedo saca todos los instintos de supervivencia. Pues y imagínate, ojo que... imagínate cómo lo pasamos cuando recortan el equipo en el trabajo, pues si en lugar del trabajo es la vida, pues hazte una idea. Sí, sí. Elige a alguien para echar en tu lugar. Simplemente se le disparan los dedos. Pues cualquiera, este, aquel. Y estos señores que se estaban embarcando, ojo, no sabían todas las cosas que hacían los alemanes o que iban a hacer con los prisioneros, etcétera, etcétera. O sea que bueno, hombre, a nadie le gusta ser capturado y estar en manos del enemigo. Sí, pero hay un elemento de volver a casa que también es importante. Sí. Bueno, también hay que tener en cuenta que había sido una campaña muy dura, había sido una campaña muy, muy larga, sobre todo para los estándares, ¿no? Hay que pensar, yo a lo mejor es una reflexión un poco absurda, pero en comparación con la Primera Guerra Mundial, donde tenemos estas batallas tan absolutamente cruentas, donde tú salías a tu unidad, llegaba al frente el martes y el jueves había que retirarla porque ya no quedaba casi nadie, pues realmente qué podía durar la vida media, del tiempo medio realmente cansado de un soldado, pues mucho menos tiempo que una de estas unidades de ahora, que bueno, la montada es mucho más baja, pero la actividad en el frente es mucho más constante, ¿no? Si tenemos esta vez que el día 10 se pone en marcha hacia Bruselas y luego el 16 se empieza a retroceder y todo esto, bueno, pues son cambios de frente y nuevos combates y nuevos cambios de frente. Y todo muy intenso, vamos. Y esto es muy largo, ¿no? Y bueno, pues obviamente nadie quiere morir al tercer día para que se acabe todo. Pero realmente, bueno, pues el cansancio se acumula y la moral pues va bajando y ningún ejército es feliz retirándose. Y probablemente pues todo esto dio lugar a muchas situaciones de estilo, ¿no? Como decía, el día 1, el día 2, pues ya tenemos a los franceses solos defendiendo el perímetro. Para este momento se ha reducido, mire, lo que es en el rectángulo francés, pues se mantiene casi intacto hasta la localidad de Bergues. Y desde Bergues lo que hace es subir en diagonal hacia la costa por un pequeño canal que se llama el canal de Saa, el canal de los gatos, básicamente por una razón. Y es que los franceses, ahí tenemos a la 12 División de Infantería Motorizada, que ha decidido situarse detrás de ese canal porque al otro lado, por la parte por la que tienen que atacar los alemanes, pues hay un pantano bastante denso, se llama el pantano de Moer, es una zona de muchos canales pequeñitos y muy pantanosa, y bueno, pues con cierto tino, el general Jensen, que es el que está al mando de la división, pues decide que es mejor que esto lo tengan que cruzar los alemanes para atacarnos, que lo tengamos nosotros a retaguardia en caso de que nos tengamos que retirar. Muy inteligente. Además, de todas formas, pasaremos un mapita de este perímetro, sí. Que le llamaremos Dunkirk Map. Dunkirk Map. Hay un nombre de lo más original. No hay más. Histocast.com/Dunkirk Map. Venga, continuemos. Como decía, ya un poco abreviando este proceso de combates, la ofensiva fundamental alemana va a tener lugar a partir del día 2. Y del día 2 los alemanes ya quieren dar cerrojazo. Como decíamos antes, el 1 ha terminado la historia de Lille. Esta bolsa en la retaguardia pues ya quedó resuelta. Y nos vamos a meter a fondo a ver si terminamos rápidamente con el asunto de Dunkerque y nos podemos dedicar al resto de Francia, que todavía es grande y hay cosas que hacer, ¿no? Un poco, bueno, pues si queremos de izquierda a derecha, según se vería el mapa, en el extremo izquierdo, en la zona de Speaker, ataca la 61 División de Infantería. Son combates muy duros. Los alemanes, obviamente, a fuerza de infantería, con apoyo de Luftwaffe, pues van ganando terreno. El día 2 muy poquito, pero el día 3 van a llegar prácticamente a la localidad de Sint, que está ya más allá del canal de Bourbourg, que es el último, digamos, canal defensivo. Lo mismo, pues van a entrar por la parte al oeste de Bergs y también van a avanzar hacia el norte. Los combates en Bergs van a ser durísimos. La ciudad, como decía antes, acaba completamente incendiada antes de que los franceses la abandonen retirándose hacia el norte. Y en la zona de Heidemühlen, pues es donde, justo al este de Bergs, pues es donde los alemanes han conseguido cruzar el canal durante aquellas primeras ofensivas de las que hablábamos antes, el día 30-31. Los franceses lanzan una serie de contraataques durísimos, es decir,
rápidamente el general Fagal, que es el que está al mando de las tropas, se da cuenta de que la mejor forma de contener a los alemanes es estar contraatacándoles siempre. Lógicamente esto supone un desgaste mucho mayor para sus tropas, pero bueno, ya abandonada la ilusión de crear un perímetro perenne bajo los cañones de la marina, pues realmente consiste en resistir para que se pueda evacuar a la mayor cantidad posible de gente. Como digo, la evacuación tenía que haber terminado en la madrugada del día 3, en vista de que todavía quedan muchas tropas, entre otras todas estas de que estamos hablando, de regimientos, bueno, regimientos, que ya de regimiento, pues a estas alturas tienen solo el nombre, ¿no? Unos pocos puñados de blindados, grupos de reconocimiento, grupos de infantería, incluso regimientos de trabajadores, es decir, los regimientos regionales de trabajadores 14 y 15, pues van a combatir, aunque se supone que lo suyo era cavar trincheras y poner alambradas y poco más, van a combatir con mucha dureza. Como decía, tenemos a la 61 División, tenemos al regimiento Gross Deutschland, que es una de las unidades alemanas más famosas de la guerra, que se convertirá en división y luego incluso en cuerpo de ejército, que ya había hecho sus primeros pinitos en la batalla de Stone, nada más cruzar el Mosa, y que bueno, pues aquí también tiene que combatir con mucha dureza. Al este de Bergs tenemos a la 18 División de Infantería Alemana, que es la que va a penetrar más lejos, hasta Tettingen y hasta Kudelkirch. Es la que también se va a enfrentar a casi todos los contraataques franceses. Y ya un poco más hacia el este, pues peleando contra la 12 División de Infantería Motorizada, tenemos a las divisiones 14, 208 y 56, que la verdad es que no van a conseguir progresar casi nada. Es decir, ahí la 12 División de Infantería Motorizada probablemente sea una unidad bastante más fresca en ese momento, de las francesas es la más descansada, porque ha defendido, como decíamos, ha defendido un sector del frente que estaba cubierto por los británicos, y bueno, pues ha tenido tiempo para establecerse y para, bueno, pues descansar un poco. Como decía antes, la evacuación tenía que haber terminado el día 3, queda mucha gente y se le pide a Fagal que por favor sus tropas aguanten 24 horas más, con la idea de que el 3 por la noche todas estas unidades combatientes pues dejarán a un grupo, a pequeños grupos que mantengan la ilusión de que siguen allí, y se retirarán hacia el puerto para embarcar. No lo conseguirán todos, no lo conseguirán más o menos la mitad. Esto es una cosa que yo siempre me he preguntado. Digo, vale, si tienen que embarcar mientras otros hacen frente, pero alguien se tiene que quedar en tierra. Pues normalmente lo que se hace es son pequeñas, digamos, como señuelos, ¿no? Que son los que les ha, entre comillas, los que les ha tocado a la China. Yo creo que el procedimiento habitual de estas cosas es: aguanta 2 horas y te vienes. Y si los alemanes no se dan cuenta de nada, pues probablemente, oye, no pase nada. Tú te quedas ahí 2 horas disparando un poco, gritando François, como decía aquel, o Gunther, y ya, bueno, pues ellos ven que sí, que aquí no se ha movido nadie. Y entonces, como es de noche, los alemanes, sobre todo en esta fase de la campaña, son poco propicios a combatir de noche, no les hace demasiada gracia, con lo cual, bueno, pues con suerte podremos llegar, digamos que darás tiempo a que los demás embarquen y podrás llegar a embarcar a tu turno. Normalmente, pues, ¿qué pasa con estos pequeños destacamentos? Que si los alemanes lanzan un ataque con un poco de violencia, pues no tienen entidad como para resistir. El caso es que, como digo, bueno, pues la cosa funcionará más o menos. Con el hándicap de que realmente no hay medios para embarcar a todo el mundo, y lo que se hace este embarque de último día, como decía, son 26.000, casi 27.000 hombres, lo cual es una cifra, es una burrada, es una cifra importante, ¿no? Es decir, el día anterior habían embarcado 7.000 británicos, 19.000 franceses, el anterior 15 y 16. Es decir, andamos un poco en la línea, ¿no? Es decir, la capacidad de embarque que se tiene, pues ese día, ¿no? 31.000, 27.000, 26.000, es la capacidad de embarque que tiene la zona y no hay más. Y al final, bueno, pues se van a quedar unos 40.000 franceses y también se van a quedar muchos británicos. Porque claro, todo esto intentamos hablar sobre todo de unidades más o menos organizadas, pero realmente unidades organizadas, pues en aquel Mare Magnum hubo muy poquitas, hubo núcleos de unidades organizados y un montón de gente, pues que se paseaba un poco por ahí, que intentaba colarse. De hecho, una de las grandes quejas de los mandos de ambos ejércitos son los rezagados o los caraduras del ejército del otro ejército, pues eso, el soldado británico que se mete así como quien no quiere la cosa en una fila de franceses, silboteando la marsellesa por a ver si cuela,
y que, en fin, pues a ver si hay suerte y nadie le dice nada. Y un poco, pues ese es el funcionamiento del tema. Y aquí un poco acaba la historia de la parte terrestre de Dunkerque, y yo creo que, bueno, pues podemos meternos con la parte naval. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahora que hemos acabado la parte terrestre, yo creo que nos vamos a remontar, si os parece bien, un poquito tiempo atrás, no mucho, solo hasta el día 26 uh-huh. de mayo, para ver qué fue lo que pasó en el mar, ¿no? Bueno, me gustaría primero hacer un pequeño salto. Hay una imagen muy icónica de Dunkerque, que es un destructor francés prácticamente partido en dos que está varado en la playa. Este destructor es el Artois. Fue uno de los primeros buques hundidos en esta parte de la campaña. Pero bueno, pues adelantar que fue hundido el día 20, es decir, antes de que empezara lo que es el proceso de evacuación, ¿no? Porque como bien decíamos hace un rato, pues la orden de inicio de la operación Dínamo se da el día 26 a las 18:57. Y esa misma noche pues llega a Dunkerque el primer barco, el Monas Isle, que es, bueno, pues como digo, un buque de transporte de pasajeros y que se va a llevar a los primeros 1.420 hombres desde lo que es el puerto de Dunkerque. Ya en ese momento, esta evacuación pues, se hace bajo el fuego de los obuses alemanes y de las bombas de los aviones de la Luftwaffe. Es decir, esto ya nos va adelantando que desde el primer momento va a ser bastante complicado. Y de hecho, este barco pues, va a llegar a Dover con 23 hombres muertos y 60 heridos a bordo. Como digo, y dentro de lo que cabe, pues tuvieron bastante suerte, ¿no? La primera jornada completa de evacuación nos plantamos a día 27 de mayo y, bueno, para empezar es una jornada bastante confusa. El tema de la evacuación, bueno, pues era una operación, entre comillas, inventada sobre la marcha y hay muchas pequeñas cosas que solucionar. Para empezar, el radio Makuto, ¿no? Esa mañana, pues los barcos que están desplazándose hacia Dunkerque para ir a recoger gente, pues entre ellos, de alguna manera, probablemente por radio o por teletipo, corre la voz de que los alemanes ya han conquistado la ciudad y gran parte de ellos pues deciden darse media vuelta y volver hacia Dover, lo cual retrasa bastante las operaciones. ¿Qué van a hacer los británicos? Pues el vicealmirante Ramsay rápidamente lo que hace es mandar al capitán Tennant a Dunkerque con el rango de senior naval officer en el puerto a fin de que, digamos, él sea la única autoridad o la autoridad suprema a la hora de organizar todo el proceso de reembarque. Será Tennant, de hecho, el que decida abrir las playas, será él el que, bueno, pues muchas de las medidas que se van a tomar pues salen un poco de sus ideas y de su coordinación. Coordinación que, por lo que como ya hemos dicho, fallaba bastante, va a fallar hasta tal punto que los franceses van a tardar 3 días en enterarse de que este señor está ahí organizando los reembarques. También hay que decir que en estos días, como citábamos antes algunas cifras, pues muy poquitos soldados franceses están embarcando, con lo cual a ellos no les atañe directamente. Pero bueno, parece que seguían fallando las formas diplomáticas y Tennant pues no consideró oportuno o no se le ocurrió pues ir a presentarse al cuartel general del almirante Abrial, que era, digamos, el jefe de las fuerzas terrestres en el perímetro, para explicarle que estaba allí, lo que pretendía hacer y cómo. El día 28, vamos a ir avanzando poco a poco, día a día. Es una jornada también complicada, en este caso, primero a causa del mal tiempo. Nos acordaremos que era una de las excusas a posteriori para haber detenido a los Panzer. El día 28 llueve en buena parte de la zona y cuando no llueve, pues los alemanes han efectuado una serie de bombardeos, entre otros sobre las refinerías de Dunkerque, todos los depósitos de combustible están ardiendo alegremente, lo cual crea una nube de humo que molesta mucho todo lo que es tanto las maniobras como a la acción de la propia Luftwaffe. Es un día relativamente tranquilo, como veremos después, y se deplora fundamentalmente la pérdida de dos buques, el dragaminas francés Minipierlo y el ferry británico Queen of the Channel. Hay que decir que la historia del Queen of the Channel ya empieza a ganar dramatismo porque a bordo van 900 hombres. Este buque lo que le pasó fue que chocó contra una mina y se fue a pique. Casi todos van a ser rescatados en esta ocasión por el Darien Rose, otro buque de pasajeros. Y luego, tenemos una serie de buques más que son dañados, ¿no? El Maid of Orleans, el buque hospital Isle of Thanet y el Lorina, que es un buque de pasajeros de 1.600 toneladas, que,
En este caso parece que iba de vacío, con lo cual no se deplora pérdida de gran cantidad de soldados, pero lo que sí se pierde es todo el material que este buque llevaba hacia Dunkerque. Esto es un tema que nos solemos saltar a menudo. La evacuación de Dunkerque pues, supuso un montón de gente concentrada en un perímetro muy pequeño, un montón de gente que iba subiendo a los barcos y se iba marchando hacia Inglaterra, pero claro, a todo este montón de gente había que darles de comer, había que darles de beber, es decir, había que llevarles algo de munición para que pudieran defender el perímetro. Que siempre se habla también de todas las cosas en material que se dejó, pero claro, a esa gente hay que alimentarla y suministrarle cosas básicas. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues estos barcos que venían de vacío, muchas veces no venían realmente de vacío, sino que traían ciertos suministros absolutamente necesarios, que se pierden. Que complican las cosas y que además son barcos que antes de cargar a la tropa hay que descargar, ¿no? Y esto, pues imaginaos, luego hablaremos, bueno, aprovecho para describir uno de los puntos de embarque fundamental, será lo que se llama el muelle este, que bueno, pues tiene 1.500 metros de largo, es un muelle de pilotes, construido de pilotes de madera construido sobre una base de cemento. Y casi todos los barcos pues tienen que llegar ahí, no es un muelle muy ancho, hay que descargar, hay que sacar toda la carga, luego hay que meter a todos los hombres, llevarlos hasta el barco y todo esto pues con los alemanes bombardeando alegremente, los aviones zumbando por encima y los soldados pues bastante desesperados por subirse a la primera cosa que flote que se los pueda llevar a casa, ¿no? Como digo, es bastante complicado. A la hora de ver un poco el tráfico que podía haber, pues la noche del 28 al 29 puede ser un buen ejemplo de la cantidad y de los tipos de barcos que van a participar en este tipo de operaciones, en esta operación. Esa noche llegan al puerto, al muelle este, 3 navíos hospital, 7 buques de pasajeros y 2 torpederos. Y a las playas llegan 20 torpederos, 19 barcos más entre dragaminas y barcos de ruedas, es decir, el típico barco Mississippi, todavía había barcos de este tipo que hacían el servicio del canal y unos cuantos de ellos van a participar en esta operación. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo flipo en colores. Madre mía. Viejos barcos de primero de en torno a 1900 y de hecho algunos sobreviven hoy. Algunos todavía sobreviven. 17 arrastreros de pesca, entre 20 y 40 barcazas holandesas, 3 guardacostas, 12 lanchas rápidas, 2 remolcadores que traen a rebufo otras 28 embarcaciones. Y todo esto, pues como digo, muchos de ellos pertenecen a esta flotilla de los mosquitos, convocada por Winston Churchill y por el vicealmirante Ramsay. Muchos pues, son barcos privados que van a ir a ayudar en todo lo que puedan para ayudar a esta evacuación. En realidad, estas cifras nos sirven para ver qué tipos y cuántos barcos podían llegar a aparecer o podían llegar a hacer el recorrido en una noche, pero cierto es que en esta ocasión concreta no sale demasiado bien porque hay demasiados barcos en la playa y excesivos barcos en la playa con respecto a los que llegan al puerto. Y de hecho se va a dar la curiosidad de que muchos de los que llegan a puerto pues se marcharán con menos carga, con menos gente, de la que podrían haber aprovechado, la de que podría haberse aprovechado. A estas alturas es interesante hablar de que hay 3 rutas principales para llegar a Dunkerque. Si nos acordamos, seguro que Goyo, pues de nuestra Armada Invencible, los bancos de la zona, los bancos de arena de la zona de Calais, uno de los peligros a los que tiene que enfrentarse, también aquí... La zona esta es la zona esta de las dunas que le llamábamos cerca de Grevelinas y tal. Exacto. Estamos justo al este de Gravelinas. Exactamente. Entonces, bueno, pues es una zona muy complicada y para esto, para que naveguen todos estos barcos, sobre todo los de gran calado, pues se van a crear 3 rutas fundamentales, ¿no? Parece que una de las mejores es la ruta Z, la que se llamó la ruta Z. La ruta Z salía de Dunkerque hacia el oeste, iba siguiendo la costa durante un buen tramo, la mitad de su recorrido, y luego cruzaba el canal por su parte más estrecha hasta Dover. En el extremo opuesto estaba lo que se llama la ruta Y. La ruta Y lo que hacía era remontar la costa hacia Ostende, luego virar hacia el noreste y finalmente, ya por el Mar del Norte, volvía hacia Inglaterra y hacia Dover. Y la ruta X, pues lo que hacía fue una ruta que se trazó, que se dragó entre los bancos de arena y los bancos de minas, no hay que olvidarlo, aquello estaba tremendamente minado, allí dejaron minas tanto los británicos como los alemanes. Ya veremos que la flota alemana también va a tener su parte de participación en esta historia.
Y bueno, pues esta ruta era la más corta, pero tenía también, como digo, sus peligros, pues de embarrancar, de topar con una mina, etcétera. En cuanto a los peligros de las demás, pues la ruta Z, cuando los alemanes llegaron a Gravelinas, rápidamente empezaron a instalar baterías en la costa para poder bombardear el canal por el que pasaban los barcos. Y algo similar sucede en la ruta Y, que es la que va más, la más larga, la que va más hacia el este, con la dificultad añadida de que además, bueno, pues en un tramo está muy expuesta a cualquier ataque naval desde las costas holandesas y alemanas, y veremos que hubo varios, ¿no? Son las tres rutas fundamentales que se van a utilizar, sí, independientemente, sí, de las... Es cierto esto que cuentas, ¿eh? Que se van a despistar, que van a ir de un lado para otro, que van a recorrer sus propias rutas, incluso barcos que acabarán embarrancando y a los que habrá que sacar por la fuerza de los bancos de arena. Es que siempre pensamos, sí, el peligro estaba que los pillaran en tierra, ¿no? Pero, ojo, la travesía por mar es que estaba muy expuesta, o sea, en varias rutas. Es que cualquiera que se saque un mapa de dónde está Dunkerque y dónde está la costa británica, pues verá que, bueno, pues esa que se tiene que dirigir pues cerca de Gravelinas, pues es que, o sea, como se tiene que dirigir al oeste, pues no le queda otra, y la otra queda muy expuesta en mar abierto, claro. Pues efectivamente, sí. En la noche del 28 al 29, por ejemplo, el destructor Wakeful zarpa de Dover a las 23 horas y mientras está recorriendo la línea, lo que es la ruta Y, pues bueno, un par de lanchas torpederas alemanas, Schnellboot, consiguen colarse a través de la barrera de protección, le clavan dos torpedos en el casco y 15 segundos después, es decir, a una velocidad sorprendente, el Wakeful desaparece bajo el agua. Esto, imaginaos que estamos hablando de un destructor que realmente, bueno, pues... un buque de cierta importancia, ¿no? Sí, que se supone que está más preparado que un navío normal y corriente. Exactamente, no es un buque de pasajeros. A lo largo estamos ya a primeras horas del día 29. Ese día no solo se hundirá este destructor, sino que también se va a hundir otro destructor, el Grafton, y cinco ferries. Insisto, por toda una serie de circunstancias. Precisamente el día 29, empiezan a producirse intervenciones importantes de la Luftwaffe, ¿no? Sobre todo dentro del puerto. Allí, bueno, pues especialmente llamativo ese día la actuación de la sexta división de torpederos francesa. Son tres buques, el Sirocco, el Mistral y el Ciclón, que son atacados por los Stuka mientras están dentro del puerto, pues cargando soldados. En el caso del Ciclón, pues va a conseguir embarcar a 575 hombres. A las 15:30 sale del puerto, los bombarderos lo sobrevuelan, es decir, van detrás. Además, en un momento dado se encuentra con los restos del dragaminas Waverly, que se ha hundido con toda una serie de soldados a bordo. Se tiene que detener para recoger a otros 158 hombres. Supongo que detener debió de ser una mezcla entre ir pegando arrancadas para evitar que los aviones alemanes lo bombardearan y soltar sus propias lanchas para que recogieran a todo lo que pudieran, ¿no? De hecho, bueno, pues al final conseguirán llegar a Dover sin demasiados problemas. También el Sirocco y el Mistral son atacados en torno a las 17, a las 5 de la tarde, cuando todavía siguen en muelle. El Mistral será alcanzado por una bomba y es herido su comandante. Y bueno, aquí tenemos una descripción del ataque al Sirocco que es especialmente interesante porque realmente es del contramaestre Olivier Bochet, uno de los marineros del barco, ¿no? Que escribió: a nuestro alrededor se sucede un diluvio de bombas y de fuego. Los Stuka descienden en picado casi vertical, emitiendo con sus sirenas un ruido que le rompe a uno los tímpanos. Hay que tener la cabeza muy fría para no volverse loco bajo tanto fuego y bombas. La DCA de los navíos efectúa un fuego nutrido contra los aviones. Varios de ellos son abatidos. Hemos tocado uno. Me parece que así es, aunque no es fácil asegurarlo ya que son varios los navíos que disparan al mismo tiempo. La caza aliada entra también en liza y se inicia un combate aéreo infernal. Cerca de donde estamos son alcanzados por las bombas un destructor, un pesquero y un transporte. El pesquero se hunde en unos segundos. El destructor no tarda en tocar fondo a su vez, pero el transporte de tropas, menos dañado, si bien se inclina, sigue flotando. A nuestro alrededor todo es desolación. Los hombres nadan en agua enrojecida por su sangre, que se vuelve negra por el combustible que se extiende por la superficie. El embarque de las tropas tiene que llevarse a cabo en medio de esta carnicería. En nuestro barco tomamos un cargamento completo. Hay hombres por todas partes. Creo que son alrededor de 600. Largamos amarras bajo el bombardeo rumbo a Dover. Tranquilizar a
Después, qué bonito. Este caos, está muy tranquilo, ¿verdad? Esto. Sí, sí. Bueno, el Mistral y el Sirocco conseguirán escapar y llegan a Dover en torno a las 22:30 de ese día, ¿no? Como digo, en este caso, pues han tenido suerte. A lo largo de esta jornada, pues entre las 15:40, que es cuando parece que empezaron los ataques de la Luftwaffe, hasta las 20, en el puerto se pierde el transporte Fenella, que es tocado y tiene que ser evacuado. El Christ Eagle, que es tocado al zarpar, se incendia violentamente y tendrá que embarrancar. Mueren 300 hombres calcinados. El torpedero Grenade, que es alcanzado por 4 bombas y parte a la deriva, encalla y poco después estallará en 1000 pedazos. El transporte Clan McAllister, que también es alcanzado. Y el buque de pasajeros Monash Queen. Este buque, que además venía por la ruta Z, bueno, en este caso choca con una mina y bueno, su pérdida, aunque venía de vacío, es especialmente sangrante porque traía agua para suministrar a todas las tropas que se estaban concentrando dentro del perímetro para ser embarcadas, ¿no? Lo que decía, la parte logística pues no hay que olvidarla en ningún momento. Además, en diversos combates, pues ese día se van a perder 7 buques torpederos. Como bueno, pues, como vamos viendo, el proceso, digamos, de embarque, pues como decía Goyo, no se trata solo de llegar a la playa y de subirse a un barco, sino que después la cosa sigue y realmente, pues algunos autores, cuando hacen balance de todas estas pérdidas, pues es como si los británicos hubieran perdido una batalla naval, ¿no? Es decir, al final, bueno, pues son muchas bajas en barcos y pesarán. El día 30, curiosamente, va a ser un día más tranquilo. También va a ser un día en que lo que es el puerto de Dunkerque propiamente dicho, bueno, vea una disminución de actividad. De hecho, si nos fijamos en las cifras, es el único día en el que se embarca más gente en las playas que en lo que es el propio puerto. En concreto, ese día van a embarcar en lo que es las playas 29.512 hombres y en el puerto 24.311. Esto no va a ser la tónica normal. También parece, como decía, que las bajas... O sea, que lo que habíamos visto anteriormente... En realidad era que había mucha peña en las playas y no tan y que había perdido importancia el puerto. Y en este caso ya es que directamente en las playas se embarca más gente que en el propio puerto. Va a ser solo en esta ocasión. Luego, bueno, so, ¿qué se va a hacer? Pues precisamente se va a tratar de gestionar mejor todo el proceso de embarque. Se establece un organismo que va a regular la ida y vuelta de los barcos desde Dover. De hecho, se empieza a distribuir los puertos de llegada. Los barcos de guerra van a llegar hasta Dover y los barcos civiles se detendrán en Ramsgate, para desembarcar sus tropas. Los franceses, bueno, pues todos los barcos que tienen allí los organizan bajo la flotilla del Pas-de-Calais, bajo el mando del contramirante Landrieu, que en total va a disponer de unos 200 barcos pues, de todo tipo. Y también se hace un primer reparto serio de las zonas de embarque entre británicos y franceses. A los británicos les va a tocar el muelle este, que es este muelle que decía que tiene 1.500 metros de largo, y las playas que están justo al este del puerto, adelante de lo que es Malolena. Y a los franceses les va a tocar fundamentalmente el muelle. La idea, lógicamente, es que bueno, pues según se vayan acabando los soldados británicos que embarcar, pues los franceses pueden ir extendiendo su zona de embarque a las zonas británicas. Efectivamente, bueno, pues aquí ya hay una mejor coordinación y esto se va a organizar bastante bien y va a funcionar bastante bien. A nivel trágico, pues está la pérdida de dos torpederos franceses. Uno de ellos, el Bugaz, choca contra una mina a la altura de Ostende, cuando recorre la ruta griega, con casi 800 hombres a bordo. Uno de los grandes problemas es que, claro, todos estos soldados pues no son marineros en absoluto. Y entonces, en el momento en que empezó el barco a hundirse, pues cundió el pánico entre los pasajeros, ¿no? Los testigos hablan de hombres que se arrojan al agua sin haberse molestado en quitarse la mochila, con toda la ropa, con el arma. Joder, pobre gente. Hombres que tratan de arrear una lancha ballenera pues por el expediente directo de subirse encima e intentar que caiga al agua sin manejar los pescantes, subiéndose tantos que al final consiguen hundirla. Bueno, pues desde el cercano Bonleva, que es otro torpedero que hacía la misma ruta, pues también hay testimonios de cómo los hombres pues, se quedaron mirando realmente sin poder hacer nada, hasta que finalmente el Bourrasque se da media vuelta y estalla, ¿no? Es decir, de esta carga de 800 hombres solo van a conseguir rescatar a 300. Otro de los buques que se hunde este día es el Sirocco, del que hablábamos el día anterior, que había conseguido escapar. Al anochecer, pues con 750 hombres a bordo a la altura de Sweetcot, entra en un paso que ha sido dragado y balizado
Digamos que las balizas eran pequeñas luces que emitían un destellito intermitente como faros, pero muy pequeñitos y lo más discretos posibles para evitar que, bueno, pues que las rutas fueran localizadas por los alemanes. Ya es de noche, el Siroco entra en este canal, el paso que se llama Paso de Witkot, y ahí pues se encuentra con que hay una serie de alemanes sobrevolando la zona. Para llamar lo menos posible la atención, el capitán decide reducir la velocidad del buque de 14 a 70 nudos para que la estela que va dejando sea menos visible. Estos buques a veces nos llama la atención, esos camuflajes que llevan de parches, de colores, de formas geométricas, pero bueno, parece que esto funcionaba y que lo más visible, sobre todo desde el aire, eran estas estelas que a veces se hacían fosforescentes y que permitían, bueno, pues que fueran detectados con bastante facilidad. Bueno, parece que en este caso el capitán decide, como decía, reducir su velocidad para reducir la estela. Los aviones alemanes se marchan todos menos uno y finalmente pues el capitán decide detener completamente el buque para ver si se quita al perseguidor de encima. Con éxito hasta que dos Schnellboot, la S-26 y la S-23, pues que también han conseguido colarse en el dispositivo de vigilancia británico, pues se acercan lo suficiente como para dispararle varios torpedos a bocajarro. El impacto más importante es en popa. Bueno, pues el navío se pega una buena sacudida. Parece que, bueno, pues el capitán y la tripulación consiguen que el barco permanezca a flote, consiguen ir tranquilizando a los soldados, porque, bueno, pues supongo que se iniciarían las mismas escenas de pánico que habíamos visto a bordo del Bugasque, ¿no? Yo supongo que hay que tener en cuenta pues la situación de un señor que prácticamente se ve libre, que ha escapado del cautiverio, que ha escapado de Francia y de repente pues le meten varios torpedos en la línea de flotación del buque en el que viaja, y yo creo que las ganas de bajarse pues tienen que ser considerables en un momento como ese. Y de desesperación, tú fíjate, o sea, que es como, Dios mío, esta pesadilla no se acaba. Efectivamente, y además no puedes hacer nada, o sea, realmente... Sí, sí, no depende de ti, es decir, yo que sé, estás en tierra, corres, te escondes, ¿qué haces? Sí, pero allí, ¿qué haces? Y además, si vemos las fotos de estos barcos, o sea, van atestados, son vagones de metro. Si alguien ha viajado en metro en hora punta, pues se puede hacer una idea de cómo iban los soldados en el barco. Claro, consistía en llevarse la mayor cantidad de gente posible. Sí, sí. Hay fotos tremendas, o sea, tremendas, que siempre se han mostrado los barcos norteamericanos transportando tropas y todo esto, pero es que hay que ver estos barcos, es que era, vamos, hasta arriba, hasta la bandera, todo el mundo, o sea, estaba lleno. Sí, sí, totalmente, o sea, no se va sentado, se va como buenamente se puede. Oye, esto de dejarlos escapar de Dunkerque, nada de nada, ¿eh? O sea, no. El testamento político de Hitler queda un poco a otras manos. Sí. Sí, sí. O sea, que es que, bueno, claro, eso queda súper mal, pero vamos, o sea, quiero decir, yo creo que después de lo que llevamos visto, es bastante obvio que cometieron algún tipo de error en la... Ya no me voy a meter en qué error, pero cuando hicieron la parada y después se les escaparon vivos. Efectivamente. Bien, pues tenemos aquí al pobrecito Siroco con los torpedos en la línea de flotación, aguantando como puede. Y un campeón. Pues, dime. Un campeón. Sí, vilmente denunciado, desgraciadamente, por la rotura de varias conducciones y por la columna de vapor que está saliendo del barco. Columna de vapor que es detectada por la aviación alemana, que dispara, que le suelta varias bombas, varias de ellas además aciertan justo en lo que es la Santa Bárbara. Inmediatamente, bueno, el buque estalla, la cubierta se inclina muy deprisa, prácticamente hasta la vertical. Aquí parece que se produce una lucha entre soldados y marinos, porque a diferencia del otro barco, pues aquí los soldados tratan de agarrarse a lo que pueden, mientras que los marinos lo que les aconsejan es que precisamente se tiren al agua y naden para evitar verse atrapados por lo que es la succión sí, que va a crear el barco cuando se hunda. No hay nada que hacer, tampoco hay mucho tiempo. El Siroco va a tardar 2 minutos en desaparecer bajo el agua y de las 930 personas que iban a bordo, incluyendo la tripulación, pues solo podrán ser rescatadas 270. Como digo, pues una evacuación compleja, una evacuación cruenta y nada que ver, aunque al final fue un éxito, pues nada que ver con un paseo por las playas. El día 31, vamos a pasar a un día un poco más animoso, el día 31 pues ya el muelle este, como decía, pasa a estar en poder de los franceses y empiezan a embarcar soldados franceses desde él. Ese día, a raíz de lo que ha pasado el día anterior con los dos destructores, torpederos que hemos comentado,
el Siroco y el Bugask, el almirante Landrio decide cerrar la ruta Y porque considera que es demasiado expuesta. Es entonces cuando se entera de que los británicos la han cerrado por lo que a ellos respecta 36 horas antes, por la misma razón. Y bueno, como la ruta Z también es bastante complicada, como digo, a raíz de las baterías que han ido colocando los alemanes en la costa, pues parece que la cosa se queda sobre todo en la ruta X, ¿no? La que sale directamente hacia el norte a través de los bancos de arena y luego pues vira hacia el oeste para llegar o bien a Dover o bien a Ramsgate, según el tipo de buques. Esa noche se pierde un torpedero más, el Fourgoyant, y bueno, además lo que es la flotilla, sobre todo la francesa, del Pas de Calais, de la que hablábamos antes, pues va a perder varias unidades porque hay que decir que mientras los británicos están reembarcando en la zona de Dunkerque, sí están enviando tropas y suministros a otras pequeñas unidades que han quedado en la zona centro-sur de Francia a través de los puertos de Cherburgo y Brest. En concreto en Brest, pues ha habido varios ataques y avistamientos, no de ovnis, sino de submarinos, y como digo, pues parte de la flotilla francesa tiene que marchar hacia ese sector pues para evitar, digamos, para dar caza y para evitar que estos submarinos ataquen el tráfico, bueno, pues de las tropas que siguen combatiendo y que van a tener que seguir combatiendo. Pasamos al día 1. Ese día, 1 de junio, bueno, pues ya la evacuación británica está llegando a su fin. Aún así, pues el torpedero de 46, Dingesler, va a tener problemas para abandonar el puerto. A las 7, lo hace a las 7:30 de la mañana, bajo las bombas alemanas. Probablemente una de las características de este viaje es que es uno de los primeros que, digamos, primeros barcos británicos que se marcha exclusivamente con tropas francesas a bordo, ¿no? Es esta colaboración de la que hablábamos antes, que Churchill tiene muy clara y que de inmediato pues ordena que se embarquen también a tantas tropas francesas como se pueda. Al final, bueno, pues va a ser las pantallas de humo emitidas por varios buques que están, digamos, en mar abierto, los que van a permitir que este barco escape, y aún así, pues bueno, tendrá problemas a la altura de Gravelinas. Parece que va a seguir parte de la ruta Z, donde va a sufrir bombardeos tanto desde tierra como por parte de los Stuka. Otro de los buques que es atacado ese día es el Prague, un barco de transporte, que es ataque, recibe tres bombas en el casco, empieza a embarcar agua por la popa, pero en este caso, bueno, pues llegarán varios buques al rescate y todos los que van a bordo van a conseguir escapar. La situación es lo suficientemente trágica como para que finalmente el almirante Avrial decida suspender las evacuaciones, ¿no? Por lo menos durante la jornada. Es decir, a partir de este momento van a empezar a evacuarse tropas, pero exclusivamente de noche. No es mala cosa porque, por ejemplo, el torpedero Fourgoyant va a ser atacado por un grupo de entre 20 y 30 bombarderos que van a alcanzarlo en varias ocasiones. El barco se va a partir por la popa y acabará tumbándose sobre babor y hundiéndose, ¿no? Es decir, como digo, que a pesar de todo ello, aún así le zurran, vamos. Exactamente. De hecho, este último incidente y el hundimiento muy rápido de otros tres buques británicos en la ruta, en concreto los destructores Keith, Havant y Basilisk, también se habrán hundido ese día varios buques más, luego los citaré, bueno, pues decide que rápidamente no solo se suspenden los reembarcos de día, sino que además a los propios buques que ya están en camino se les ordena que vuelvan momentáneamente a Dover para hacer una ruta totalmente nocturna, ¿no? Como digo, también se hunden ese día el Dragaminas Skipjack y los ferries Brighton, Queen y Scotia. Aquí, uh-huh, pues ya nos vamos a encontrar con las escenas nocturnas. O sea, a partir de aquí, de hecho, si queremos, se pierde todo el día 1 para reembarques y nos van a quedar 3 días efectivos, la noche del 1 al 2, la del 2 al 3 y la del 3 al 4. También han descendido bastante los efectivos por ambos lados. Es decir, esa noche Ramsay va a enviar, por supuesto, todos los dragaminas y balandos de que dispone, pero ya solo le quedan 7 transportes y 8 torpederos. Y en cuanto al vicealmirante Landrio, pues tiene dragaminas y unos cuantos pesqueros. Parece que también se decide suspender en ese momento el embarque desde las playas y todos estos barcos van a ser enviados hacia el puerto. El día 2, estamos hablando lógicamente de la noche del 2 al 3, como decía, porque ya durante la jornada se han suspendido los embarques, es cuando embarcan los últimos soldados británicos. De hecho, a las 22:30 de la noche, el capitán Tennant, que habíamos dicho que había sido enviado a Dunkerque para organizar el embarque, pues ya envía el mensaje British Expeditionary Force Evacuate. Ya está logrado el objetivo. Insisto, la insistencia de Churchill
va a permitir que, bueno, pues sigan haciéndose viajes y sigan pues trayéndose soldados franceses en este caso. Lo que pasa es que también las operaciones de embarque son cada vez más complicadas, ¿no? Cada vez hay más restos en torno a la bocana del puerto y en torno a los muelles, y además la destrucción de las esclusas que contenían las mareas hacia tierra hace que estas, digamos que la subida y bajada de la marea... afecten más, y claro, cuando los hombres quieren embarcar, aquello no está estabilizado, vamos. Sobre todo es una cuestión de corrientes, es decir, si antes la marea no llegaba más allá de la línea de costa, ahora las mareas cruzan la línea de costa y entran en toda la zona baja que hay detrás de las dunas, en toda la zona de canales y de pantanos. Y esto hace que el agua se mueva mucho más deprisa, porque va mucho más lejos a poco que suba, y se crean una serie de corrientes bastante violentas, pues que dificultan la maniobra, sobre todo los barcos pequeños, ¿no? Uh-huh. De hecho, esa noche la confusión va a ser tal que se calcula que se pierden alrededor de 1 millar de plazas. Pero también es cierto que, bueno, pues la aviación alemana no puede actuar. La artillería alemana se muestra más perezosa durante la noche. Ya hemos comentado que los alemanes eran poco propicios a las acciones nocturnas y las bajas se reducen enormemente. Finalmente, bueno, pues nos queda, estemos hablando de la noche del 1 al 2 y nos queda la última noche, la del 3 al 4, ¿no? Va a ser una noche pues trágica, porque realmente es cuando tienen que embarcar todos los soldados franceses que han estado defendiendo el perímetro hasta última hora. Lo comentábamos antes, van a dejar unos pequeños grupos para hacer como que siguen ahí y se van a retirar hacia el puerto. Los primeros barcos llegan en torno a las 22:30, porque la idea es que a las 3:30 de la madrugada todo haya terminado. ¿Por qué tan pronto? Pues porque los barcos tienen que estar lo suficientemente lejos de la costa cuando salga el sol para no ser atacados otra vez por las fuerzas aéreas alemanas. Además, hay una serie de ventajas, es una noche sin luna, el mar está bastante tranquilo, lo cual va a facilitar pues, que se puedan llevar a la mayor cantidad de gente posible. No va a ser posible llevarse a todo el mundo. De hecho, bueno, pues en torno a las 2:30 zarpa el destructor Shikari, que va a ser el último barco que abandona Dunkerque, y en torno a las 4, pues todos los marinos, todos los soldados que todavía siguen esperando su lugar, su barco, el barco que se los lleve en los muelles, pues van a oír una doble explosión. Son dos viejos buques de transporte, el Mowgli y el Pacífico, que han sido hundidos por los británicos en lo que son los accesos a Dunkerque para evitar que, bueno, pues que los alemanes puedan aprovechar el puerto una vez que se hagan con él. Y con esto pues termina el proceso de reembarque desde las playas, ¿no? Como decía en su momento, y refresco rápidamente, pues las tropas embarcadas fueron un total de 338.226, según las cifras de la sección histórica del almirantazgo, 315.567, según las cifras recopiladas por el vicealmirante Ramsay en el momento, ¿no? Yo creo que, como hemos dicho, pues sobre los 40.000 previstos es un éxito. Aunque, como diría Winston Churchill más adelante, las guerras no se ganan con retiradas, sino, bueno, a lo sumo con la retirada del contrario. Pero ojo, las guerras no se ganan con retiradas, pero no se pierden si te retiras. O sea, todavía esa fuerza existe en potencia, con lo cual, bueno, pues han salvado, como diríamos, un match ball, ¿no? En esa situación desesperada. Sí, porque si... hemos logrado un empate con Vapuleo, pero un empate. Podemos entrar en las conclusiones, ya que estamos hablando de esto, pues si queréis entramos en las conclusiones, porque, hombre, yo veo que aquí, lo dejamos en un empate, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si esta fuerza hubiera sido embolsada, aniquilada, me refiero, capturada o como quiera, pero bueno, ya no está en manos de Reino Unido y de Francia? Pues si hubiera rendido el Reino Unido porque no tenía fuerzas para combatir, ¿qué hubiera pasado? No pues, lo sé. Si nos abstenemos a historiadores como John Lukacs, posiblemente sí. Es decir, podría haber caído el gabinete Churchill, era una opción muy real. Y bueno, pues un nuevo gabinete, ya hemos hablado de Lord Halifax, pues podría haber sido más abierto o haber estado más dispuesto o a firmar la paz o a llegar a algún tipo de... o por lo menos a negociarla, ¿no? Era algo, como he dicho en su momento, pues que Churchill no quería ni oír hablar de ello por la impresión de fragilidad o por la impresión de,
de miedo o de derrota que ello podía dar a los alemanes. Y yo creo que esa es la consecuencia fundamental. Además, bueno, pues este acto permite que el Reino Unido siga en guerra, pero además con la caída de Francia va a convertir al Reino Unido en el centro de la alianza, es decir, los británicos durante casi un año van a combatir solos entre comillas. Aquí hay dos cosas que hay que puntualizar. Combaten solos, sí, pero con la ayuda de todos sus dominios, es decir, con ellos está Canadá, está Sudáfrica, está Australia, está Nueva Zelanda, que bueno, no son grandes potencias industriales, pero son potencias, tienen tropas, tienen capacidad de armamento, está la India, perdón, casi me dejo la India con sus inmensos recursos, está Birmania, está Malasia, es decir, sí, después de Dunkerque y de la rendición francesa, los británicos se quedan solos, entre comillas. Además, hay un segundo elemento fundamental, precisamente lo que permite que esta retirada de Dunkerque, si entendemos que permite que los británicos sigan en guerra o que es la razón que mantuvo la moral británica, pues allí hay muchos gobiernos exiliados de países que han sido invadidos por Alemania, pues que van a seguir actuando, que van a seguir trabajando en segunda línea, claro. O sea, no oficialmente, pero oficiosamente sí. Es decir, que las resistencias y todo esto, o sea, la representación, digamos, de ese país va a estar allí, ¿no? No, no, incluso su gobierno. Es decir, reina Guillermina de Holanda está en Londres, el rey Haakon de Noruega también, con sus respectivos gobiernos. Está el gobierno belga, aunque el rey Leopoldo no ha querido marcharse, se ha quedado con sus tropas y, de hecho, será muy criticado, tan criticado por ello que después de la guerra no se le va a permitir volver a Bélgica, va a tener que vivir exiliado en Suiza. Bueno, pues está algún elemento del gobierno danés, aunque menos. Si no me equivoco, la gran duquesa de Luxemburgo. Oye, estaba preguntándome, ¿por qué no le dejan volver si se queda con las tropas? O sea, quiero decir que él acompaña a las tropas, ¿no? Es decir, no sale por patas, ¿no? No, en realidad él se rinde con las tropas. Sí. Pues lo que viene a pasar, primero, ya comentaba durante el desarrollo del programa que va a surgir enseguida la acusación de haberse rendido sin haber avisado a los aliados, acusación falsa, pero acusación que va a ser sostenida por algunos de los propios miembros de su gobierno. Es decir, su gobierno quería a toda costa que el rey hubiera embarcado, como habían hecho otros monarcas de otros países, para ir a Londres. Uh-huh. Y no servir de rehén o algo así. Exactamente. Sin embargo, él pues quiere hacer como su padre, el rey Alberto, y quiere permanecer con sus soldados y decide rendirse con ellos. O sea, no solo lo van a criticar muy duramente británicos y franceses, sino que también lo van a criticar sus miembros de su propio gobierno, como Paul-Henri Gispach, personaje del que volveré a hablar dentro de un momentito. Paul-Henri Gispach, que además también va a recibir las críticas de los países aliados porque se le va a acusar de la rendición de Bélgica, y que va a tener muchas dificultades para reconseguir cierta influencia y cierta importancia política. Curiosamente, muy pocos días después, Francia pedirá el armisticio, y entonces serán los británicos los que acusen a los franceses de haberse apeado de la guerra sin avisar, ¿no? Es decir, y los franceses los que se defiendan diciendo, venga, hemos tenido 500 reuniones, lo hemos dicho con tiempo, lo hemos avisado. De hecho, el culmen de esta fricción y de estos problemas franco-británicos, pues se dará muy poquito después en Merseyskevir, cuando la flota británica pues ataque la flota francesa allí estacionada para evitar o para asegurarse de que los buques franceses no puedan caer en manos alemanas a raíz del armisticio, ¿no? Y los dos aliados, con todas sus fricciones y todas sus descoordinaciones y todos sus problemas, pues han conseguido retirarse juntos de Dunkerque, al final acabarán disparándose, ¿no? Las dos marinas. Uh-huh. También tenemos por ahí un personaje, yo no diría que bajito, sino más bien todo lo contrario, con un bigotito, con mucho orgullo y mucha Francia, que es el general de Gaulle, que empieza también en esta época a lanzar sus discursos, a moverse. Una nueva etapa, sí. Efectivamente, completamente ignorado por los franceses al principio. O sea, el mito de que de Gaulle lanza su primer discurso, que Francia resistirá, y animando a todos los franceses a que se le unan. Y ya estaban todos ahí con él. Eso... no lo escuchó nadie. Sí. Está más que demostrado que no lo escuchó nadie, pero bueno, es verdad que una labor constante, callada, sobre todo muy importante a nivel político, pues le va a permitir ir ganando importancia y conseguir convertirse en el líder de la Francia Libre.
Curiosamente, una de las cosas que surge durante todo este proceso y con todos estos gobiernos europeos exiliados en Londres es una serie de acuerdos para que esto no vuelva a pasar y para que Europa se convierta en un bloque unido. Y de hecho, el llamado Benelux, esta unión económico fronteriza de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, se va a crear durante la Segunda Guerra Mundial entre los gobiernos de estos países, y decía que iba a volver con él, pues uno de los grandes impulsores, tanto durante la guerra como después, va a ser precisamente el belga Paul-Henri Spaak, que de hecho será uno de los principales opositores a que el rey vuelva al país, a raíz de que se haya quedado en manos alemanas y de varios intentos de los alemanes pues de aprovecharse de él, ¿no? Pero bueno, pues otro de los rebotes de toda esta historia, si se quiere, es el primer embrión de Unión Europea que luego pues se irá consolidando y en el que curiosamente los ingleses no querrán participar en ningún momento, y no voy a hablar de las noticias de la semana pasada, pero casi casi estamos en la misma línea y en la misma filosofía. La vuelta que da la vida. Al final todo vuelve a su lugar, ¿no? Los ingleses, como digo, ya se estaban muy en contra de estos procesos de unificación durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, bueno, pues ellos están con Europa, pero no son parte de Europa. Es decir, hay toda una serie de frases de ese estilo que realmente, bueno, pues es lo que vuelve a resurgir hoy, yo creo que desgraciadamente. Pero bueno, esto ya son opiniones personales y yo creo que no me voy a embarcar en este tipo de aventuras complejas. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones de sus vivencias, de lo que ha visto, de la información que recibe. Bueno, cada uno que cavile. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más en el tema de conclusiones. Siguen vivos los británicos. Continúa la guerra. Todavía les quedan unas batallas para poder afianzar, seguir vivos. Ya la veremos más adelante. Habrá más histocas para tratarlas. Yo creo que todo el mundo sabe de qué batallas hablamos. Así que, bueno, pues vamos a pasar. ¿Alguno quiere decir algo? Nada, la frase de siempre, ¿no? El soldado que huye vale para otra batalla y una retirada a tiempo es una victoria y bla, bla, bla. Bueno, la que no se cumple es la de enemigo que huye puente de plata. El puente no era muy de plata. No, no, no. A pesar de, pues eso, del testamento político de Hitler. Bueno, eso es. Bueno, pues vamos a pasar a la bibliografía, ¿os parece? Vale. Vamos allá. Pues venga, vamos a pasar a la bibliografía de manos de Ediciones Salamina. Bueno, vamos a ver, aquí, como hemos prometido al principio del programa, pues teníamos que hablar de ese número 22, Dunkerque 1940, de la revista de Experta Ferro, Historia Contemporánea, que tú diriges, Javier. Pues sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que pueden encontrar? Porque, claro, ampliarán. Claro, aquí recibimos información, pues la que se puede dar en el tiempo que tenemos, pero ahí pueden ampliar mucho más y meterse más en concreto en aspectos precisamente de esta batalla. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Pues yo creo que hemos intentado hacer un recorrido lo más general posible por la campaña. Es una campaña. Pues yo creo que el oyente que haya tenido el valor y la inconsciencia de llegar hasta aquí, pues se dará cuenta que es una campaña compleja. Entonces, bueno, pues hemos sacado un pequeño artículo de presentación con la estrategia de los diferentes contendientes. Hemos querido dedicar un artículo a la Fuerza Expedicionaria Británica, que queramos que no, pues es la protagonista, ¿no?, de la historia. Otro a la Orden de Parada de los Panzer. Un artículo más sobre todo el proceso de retirada británico, es decir, sobre todo la parte, bueno, tanto la parte de retirada física como la parte de retirada política y todos estos desencuentros que hemos ido narrando. Dedicamos un artículo, el artículo fundamental de batalla, a la del canal Ypres-Comines, que, como decía en su momento, pues creo que es la más importante y desde luego yo creo que tiene tanta influencia en el resultado final de esta aventura como la propia parada de los Panzer. Un artículo a la Operación Dínamo y un artículo muy interesante, sobre el que desvelaré menos, sobre lo que se ha llamado el legado de Dunkerque, es decir, bueno, pues qué fue Dunkerque, digamos, en la psique colectiva británica y cómo se ha vivido pues esta historia, ¿no? Un artículo que además también acaba
sacando sus conclusiones en nuestra época actual. Y esto es un poco lo general. Hemos querido hacer una descripción cartográfica un pelín más compleja que de costumbre, con mapas un poco más grandes, pero bueno, para que se pueda ver todo el proceso de movimiento hacia las costas, que yo creo que era interesante, y poder describir también con algo más de detalle pues todo el perímetro final. Y esto es un poco los contenidos. Uh-huh. Tenemos una bonita ilustración a doble página. No lo voy a... Eso ya animo al que quiera, aunque sea ojear con H y sin H la revista en algún kiosco, pues tenemos una doble página con las playas de Dunkerque, que personalmente creo que ha quedado bastante aparente. Pues genial. Ya sabéis, pues fijaos, si escuchéis este Histocast con la propia revista y tal, pues mucho, mucho, mucho mejor. Bueno, ¿qué más tenemos de bibliografía en referencia o en relación, ¿no? Porque también hay algunos que no están, o sea, no tratan esta batalla, pero sí que están muy relacionados. Pues sí, yo creo que el que está señalando ahora mismo, ¿no?, el libro de Karl-Heinz Frieser, El mito de la Blitzkrieg, publicado por Ediciones Platea, actualmente Salamina, bueno, pues es el que tiene un análisis muy más profundo sobre la orden de parada de los Panzer. Otro libro que a mí me gusta mucho porque contiene muchísima información y no por el giro que le da, es el de Hugh Sebag Montefiore. Yo creo que llegamos a comentarlo en aquel programa sobre la campaña de Francia. Es un libro muy sesgado a favor de los británicos. De hecho, el título es Dunkirk, Fight to the Last Man, Dunkerque, luchar hasta el último hombre. Teniendo en cuenta que habla del cuerpo excepcional británico y que reembarcaron la gran mayoría de ellos, pues no sé cuál fue el último hombre que luchó, pero como digo ya, el título pues tiene cierta tendencia. Es un libro muy exculpatorio de los británicos, pero insisto, los datos que maneja son muy certeros y son muy detallados. Recomendaría, aparte de toda la bibliografía que podamos poner luego en lo que es la página del podcast, o que hayamos puesto ya, supongo, cuando el oyente llegue hasta aquí en la página del podcast, el Battle for France and Flanders de Brian Bond, que es una colección de artículos sobre toda la campaña en general y que también habla de Dunkerque. Y finalmente el libro de J.R. Colville, que durante esta campaña era secretario privado de Winston Churchill y que hace una biografía del mariscal de campo Lord Gort durante la guerra y fundamentalmente durante esta campaña, porque bueno, pues nos explica muy bien qué es lo que pensaba el comandante jefe británico, qué es lo que quería, y bueno, pues un poco todas sus motivaciones. Y yo creo que ahí hay que dar una voz al que a fin de cuentas, bueno, pues dirigió el cuerpo expedicionario británico. Fue muy criticado en su momento y de hecho a Gort prácticamente desaparece en la Segunda Guerra Mundial, vuelve a reaparecer en 1942 cuando es enviado como gobernador de Malta. Pues casi en lo más duro del asedio, va a ser bajo su mandato cuando se termine el asedio de Malta, pero bueno, pues tampoco va a volver a tener mandos de importancia, ¿no?, teniendo en cuenta que era un hombre que había sido jefe del Estado Mayor General Imperial y que había mandado pues la principal fuerza de combate británica al inicio de la guerra. Pues yo creo que sí hay cierta caída en desgracia a raíz de las maniobras de la vez. Hombre, razones había, quizás no. Bueno, pues funcionaba con de una manera que no era la que se requería para esta guerra, ¿no? Razones para no estar satisfecho. Sí, hombre, resultados claramente hablaban por sí solos, que no habían sido satisfactorios, pero es que luego, pues su desempeño, pues no era, por ejemplo, el desempeño que tenían los alemanes, que ya estaban en otra guerra, no estaban en la Primera Guerra Mundial. O sea, eran mucho más ágil los alemanes, por ejemplo, que los que fue la BEF. Eso de que no se entere hasta dos días después de cosas que suceden es muy heavy. Bueno, no se entera en parte, de todos modos, yo creo... No todo culpa suya, vamos. Decías... Que no es todo culpa suya, pero no se enteraba. Efectivamente, ¿hasta qué punto puedes exigir a alguien que haga bien lo que no sabe hacer? Es decir, claro. Y yo creo que el error es común con los mandos franceses, es decir, no tienen los conocimientos ni las habilidades, ni las, como hemos comentado cuando hablábamos del ejército francés y del primer estratégico aliado, pues no tienen las capacidades como para gestionar el tipo de guerra que les imponen los alemanes.
bueno, que claramente se ven superados. O sea que, bueno, está bien. O sea, quiero decir que sustituido, pues lógicamente. En fin. Bueno, ¿algo más? Yo aquí ya me dejo llevar por las preguntas que hayan podido quedar. Yo creo que ya bastante. Sí, bastante dejaremos más bibliografía para que se quiera adentrar más y tal, pues no hay ningún problema. Nosotros pues siempre aprovechamos para recordar pues que tenemos el Histocast número 52, 1940, la defensa de Francia, que es justo, o sea, la parte previa. De hecho, hay algún momento de solapamiento, pero vamos, que es continuación este que hemos hecho con este Histocast 52, 1940, la defensa de Francia, ¿vale? Así que, bueno, que quiera ver la parte previa, pues ahí está. O sea, se va ahí y lo ve perfectamente. Bueno, pues ya hemos llegado al final, así que ya nos toca despedirnos de Javier Beramendi, arroba TamTamBeramendi en Twitter, miembro del grupo de estudio de historia militar GEM.es y director de la revista Desperta Ferro Contemporánea. Bueno, Javi, muchas gracias por habernos traído este enorme Histocast, que realmente pues es un hecho muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, me siento un poco como Manolete, me he encerrado con los seis toros, pero bueno. Te has encerrado con los seis toros, a ver que no te pille ninguno. Bueno, pues nada, despedimos también a Rodrigo, arroba Rodericus barra baja Rex. Venga. Buenas noches, Rodri. Buenas noches, un abrazo a todos. Despedimos a Alex, Alejandro HDZLUN en Twitter. Y bueno, me despido yo, Goyix, arroba Goyix barra baja Salduero en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest y en Telegram. Y también estamos en YouTube. Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra web, histocast.com. Y en los bares, también nos pueden encontrar en los bares. Sí, el tema es que averigüen en cuál estamos. Ah, es la parte graciosa. Si nos encuentran, que nos inviten. Eso es. La verdad es que en general no hemos tenido mucha suerte con él. Alguna vez nos han encontrado. Sí, pero no nos han invitado. Vaya. Valga la crítica. Para la próxima vez. No diremos quién fue. Bueno, se dice pecado, pero no es pecado. Bueno, desde luego los que nos encontraron tienen la oportunidad de resarcirse en cualquier otro momento. Bueno, pues nada, venga, hala, chicos, a despedirse. Venga, buenas noches. Hasta luego. Semper Fidelis.